qué rollito primavera. Aguanten, chicos. A ver. Ya mire que alguien ahí se hizo. Chicos, ¿se están haciendo miembros? Ojito. A ver, déjenme. A ver si les alcanzo a agradecer. ¡Ay, Nicanor! ¿Qué está pasando? Si vamos empezando apenas. ¿Qué onda, chicos? A ver, déjenme. Me acomodo porque apenas estaba sirviéndome agua y eso. Ay, coño. Creo que se escucha doble esto, ¿no? Ah, ya miré. ¿Por qué? Nicanor, muchas gracias. Déjeme terminar de acomodarme y te agradezco como es debido. A ver si alcanzo a ver la notificación. Ay. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo están? Vayan dejando su like. Por cierto, estamos en directo también en la plataforma morada, creo. Si alguien me hace el paro ir a checar, que todo esté bien. Ah, aquí está, Nicanor. 20 membresías de golpe, apenas llegando, Ya llegó el aguinaldo, puede ser. Muchas gracias, Nicanor, bien rifado como siempre. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Y pues estoy leyendo ahí que le cayó mucha gente. Felicidades a todos, a Heidi Atlas, Beltan, a Temnob, Rubik Dota, Álvaro, Fox Guacamole, Ari, Dragmas, Shiny Hunter, Josué, Gonzalo, Nico Yasagua, Ragnar, Rasek, el Sab. Felicidades, chicos, y pues agradezcan a Nicanor, que fue el que se rifó ahí con 20 membresías, Díganme, ¿se escucha bien, chicos, y todo eso? Porque apenas me estoy acomodando, Muchas gracias, Nicanor, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. ¿Cómo están, chicos? Por cierto, Nicanor, ya usé el mote que me dijiste del directo pasado, de la membresía que regalaste, que le había caído a Shinyo o Shinyo, algo así. Y le tocó un mote perrísimo, Ya lo va a tener. Va a salir un reto esta semana que viene, que va a ser el de solo Shiny Waifus. Y para finales de este mes saldrá el Sacred Gold solo Shiny, y es donde tuvo mote el Shiny O. Ya no recuerdo cómo dijo que se pronunciaba. Chicos, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha bien o qué? Besitos, Rey. Gracias, Nicanor. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿qué onda, Wainer? Saludos de Guate. Un saludazo para The Dragon. Un huevo de tiempo. Hicimos directo hace poco, pero lo dejé privado, chicos. Porque nada más era de Cáliz. A ver, quiero ver el chat de la plataforma morada. Shinyo, algo así, Shinyo, Shinyo. Shinyo era, ¿no? Shinyo, creo. Reggaeton champán. Chicos, a ver. Siguen saliendo las notificaciones, ¿verdad? De las membresías. ¿Qué onda, Hugo? Buenas, primera vez que lo alcanzo en stream. Un saludo desde Argentina. Un saludazo para usuario inútil. ¿Cómo que usuario inútil? Un saludazo. Espero que disfrutes del directo. Chicos, ¿se escucha bien? ¿Todo está bien entonces? Vayan dejando su poderoso like, chicos, para que se vaya compartiendo el directo. Empezamos un poquito tarde, pero es igual, chicos, era un directo de prueba porque quería ver que funcionara el multistream. Va a ser muy complicado, pero muy complicado que nos salga Shiny en este directo. Porque pues ya saben cómo se maneja esto de las probabilidades full odds de los iniciales. Y pues, como verán ahí arriba, en la parte superior izquierda, llevo 3313 intentos del maldito Fennekin. Tengo haciendo Shiny Hunt de esta cosa, no sé desde cuándo, desde hace como 3-4 meses. ¿De qué parte de México eres? Soy del norte de Mexicali. Tengo como 4-5 meses haciendo reset de esta cosa, nomás ha salido Shiny. Pero tengo un chorro de ganas de jugar esta región. Nada más me la he pasado, creo que 2 veces. Hace muchísimo, cuando recién salió el juego, que fue, me pasé una vez el X y una vez el Y. Primero me pasé el Y, que es mi versión favorita. Y tengo un chorro de ganas de jugármelo otra vez y no me ha salido el Shiny. Y quiero hacer este reto porque es una de las pocas regiones que nos faltan. Nos falta Kalos y nos falta Unova también. Nos falta Teselia. El caso es que, pues, no sé, quería aprender directo un rato y pues lo agarré de pretexto, ¿saben? Dije, configuré todo de volada, del X y del Y, perdón. Y pues vamos a darle a ver si nos sale Shiny. Es muy complicado porque las probabilidades son 1 entre 4096. Pero ya hemos 3000 intentos, así que puede ser que nos salga en este directo. Pero lo veo muy difícil. Y pues ojalá. Adiós, buenas noches, nos vemos, Nicanor. Gracias por dejarte esas 20 membresías. Muchísimas gracias, de verdad. Igual pues ya sabes, el directo se resube. Y si toca el Shiny, pues ahí lo miras. Oye, ¿no te puedo preguntar algo? Creo que sí, pregunta Wainer, ¿qué pasa? Chicos, despídense de Nicanor, ahí bien rifado con las membresías. Adiós, Nicanor, mi patrón, pone ahí Galord. Yo recuerdo que tengo mis dos Shiny, el Let's Go Pikachu, y me tocó Bedrill y Tentacruel. Con el Let's Go Pikachu, chicos, también he estado teniendo muchos fails. Ya ven que estuvimos buscando al Nidoran en el directo pasado, que como les digo, lo tengo privado porque... Ah, y tuve que cortar de golpe, ahorita les voy a explicar por qué. Y pues no salió Shiny, pero me ha salido 2 veces el Spearow. Y me ha salido una Nidoran hembra.
Pero estoy aferrado con el Nier Unmatched y pues sigo, reinicié, me valió Koshi, o sea, los dejé ir esos Shine, los dejé escapar. Hola, Gran, qué onda, Pokémon? Buenas, buenas, ¿qué onda, Adrigos? El Slume olvidó, pasó ya mi nombre, Weiner. Ah, no recuerdo, Weiner, no estoy seguro. Creo que sí, no me acuerdo, chicos, es que he puesto un montón de motes, pero sin el... Creo que sí, Weiner, si fuiste miembro, pues probablemente sí. Y si no te utilicé, pues volveré a ponerte mote por ahí en otro reto que salga. Qué onda digital? ¿Cómo andas, bro? Todo bien, chicos? Perfecto, estamos muy bien de salud. Ya me metí otra vez al gimnasio y todo el show. Ya podemos hacer cositas. Chicos, déjenme checar el chat de acá de... ¿Qué pasa, Blackbeard? Ah, Blackbeard, me falta darte mote aquí, a ti, creo. No estoy seguro, chicos. Es que tengo un montón... Ahorita no me pregunten por mote, chicos. Tengo un montón de retos. Y ya me pasó que a Nirock, creo que fue, le di dos motes en un solo reto. Ojito, Franco Sebareses, gracias por hacerte miembro del canal. Ojito. Ya sabes, tienes ahí emojis personalizados y todo eso, chicos. Y un mote para futuros retos. Muchas gracias, Franco. De verdad, agradezco muchísimo el apoyo. Chicos, como les decía, ya ven que estuve enfermo varios meses. Krato, gracias por ser ojito, está siguiendo, no sé en dónde sea, pero como les decía, ya ven que estuve enfermo varios meses, estuve haciendo varios retos al mismo tiempo. Y lo que pasó fue que pues puse un montón de motes de miembros y la neta, pues obviamente no me acuerdo de memoria cuáles fueron. Y por aquí por el chat varios me ponían que me faltaba a mí, que no sé qué. El caso es que me confundí y en el reto de Solo Radical Red le puse dos veces Nirock a un Pokémon. Le puse dos veces Nirock a dos Pokémon. O sea, usé ese mismo mote para dos Pokémon diferentes. Y pues ya lo dejé así porque ni modo. Y fue porque ya le había dado mote y me preguntó que se le había dado. No me acordaba si le había dado y pues en ese momento se lo di. Y pues sí, ya le había dado mote y en ese mismo reto. Por eso les digo que no me presionen tanto con los motes, chicos. Igual van a tener mote, no se preocupen por eso. Si son miembros del canal, me voy a asegurar de que les dé mote. Si ya se les venció la membresía, yo igual tomo capturas para tener ahí los nombres. Otro me saludas, un saludo para Lester. Un insano para Gashao. Un saludo para Seguridad Industrial. Un saludazo. Autor, me manda un saludo para T-Dragon también. A ver, chicos, ya vamos a empezar con esto, ¿no? Chicos, vayan a la plataforma morada, ya saben a qué me refiero. A la otra plataforma de directos. Para que me digan si se ve bien y todo. Y si se escucha bien. Ah, está Nicanor grande, ojito. ¿Qué pasó ahí, chicos, en el otro chat? Que apenas lo estoy viendo, ¿eh? Ahí está Nika... William, ah, es el Krato, ¿qué onda, Krato? Oh, los follows son de la plataforma morada, entonces, no sabía, ¿eh? Me salen notificaciones aquí, no sé por qué, pero qué loco. Ya luego las personalizaré, no tengo nada personalizado, ¿eh? De allá de la plataforma que no puede ser nombrada. No tengo absolutamente nada personalizado. Porque pues igual, ya ven, vamos empezando con esto. El próximo año ya estaremos con todo haciendo directos también por allá. Ahora que se permite multistream. Y pues primero tengo que activar las membresías de allá y todo eso. Y para eso tengo que hacer varios directos simultáneamente. Tengo que hacer como 7 directos seguidos o algo así dentro de un mes. Así que de momento vamos a estar así con multistream. Pero pues vayan dejando su follow por allá para que no se pierdan los directos. Y ya tengo una cámara, chicos, también para actualizar. Ya tengo una camarita aquí. Ya le puse un cable y todo. Y sí prende, así que yo lo dejo ahí. Probablemente para el próximo año ya vamos a poner cámara. Quiero hacer las aperturas del Paldean Fates aquí en directo con cámara. Así que estén atentos por allá, chicos, ¿eh? Y bueno, chicos, no voy a poder estar leyendo los dos chats así tan... de manera tan seguida, pero... tendré aquí el chat de YouTube aquí en la pantalla. Lo voy a estar leyendo como pueda. Y pues el chat de allá del YouTube morado, pues lo tengo aquí en el celular, así que... ¿Cómo que no sé quién se...? Claro que sí, Secreto, ¿cómo que no? Guapo de Instagram, gracias. Lalito. Bueno, chicos, vamos a darle esto. A ver. Ay, se ve bien lentón, chicos. ¿Cómo se ve en el...? Es que no sé cómo se ve en el directo. Se ve bien, ¿no? Yo lo veo súper lento. Veo muy lento el juego, no sé por qué. No sé si es normal o qué rayos. Ya llegué, ¿qué onda Orlando Gal? A ver, esto lo vamos a pasar rápido. Voy a dejar que me digan peque, como quieran. Me gustaría que me dijeran Gran Tulón, pero de aquí a que lo escribamos, vamos a tardar un chorro en hacer los resets, así que vamos a ir rapidillo. Ok, chicos, hay que aclarar cosas. No quiero ponerle mote.
Este juego tiene dos pantallas, ya saben, es de 3DS, pero estamos jugando en el PC. ¿Cuál es el caso? Que no me di el tiempo de configurar un layout personalizado para esta cosa y tener las dos pantallas. Entonces, no voy a checar yo el Shiny desde el menú porque ni siquiera estoy viendo el menú, ¿saben? Eso sí es cierto, eso es un problema. Ni siquiera estoy viendo yo el menú. Pero bueno, ya sé cómo, ahorita yo sé cómo hacerlo para verlo. ¿Cómo la vamos a hacer si yo no puedo ver el menú? ¿Se fijan? No se mira en la pantalla, entonces no nos vamos a dar cuenta si es Shiny. Pues vamos a entrar directamente en el combate contra la morenaza esta. Y pues ahí nos daremos cuenta si salió Shiny o no, ¿saben? Yo creo que es lo más fácil, así ustedes también lo pueden ver y todo el show. Díganme si se está trabando el juego. Nunca había hecho directo de esta cosa, de este juego en particular. Sí había hecho directo de 3DS, pero de este juego en particular no había hecho. A ver, ¿cómo se reinicia aquí? Creo que es con el F6. Ay, coño, ¿cómo reiniciaba? Puedo reiniciar con el mando, pero luego se traba esta cosa. A ver, espérenme un poquito, Era aquí. Ahí está. Que no me... Va a tener que salir esa cosa, se nota que es PC, pero pues ni modo. Espero que Nintendo no nos fune. Ya iba a llorar, William. A ver, chicos. ¿Qué están poniendo por acá? Va bien todo, chicos. ¿Y ese Fakemon? ¿Cuál Fakemon, chicos? Olis Gran, ¿qué onda? Dash, ¿cómo andas? Bienvenido. ¿Va bien, chicos? ¿Se ve lento o algo así? ¿Ya hiciste las masivas de Flabebé? No, chicos, no lo he hecho porque Flabebé no lo ocupo Shiny. De hecho, lo saqué para el solo Shiny Waifus. Entonces, no. Ya, y ese reto ya lo tengo terminado. Ya la siguiente semana lo voy a subir. De hecho, les quería enseñar las portadas porque les quería preguntar cuál les gustaba más. Para ponerla, cuál portada va a ser la definitiva. Pero ya lo haremos más adelante. Casi al final del stream lo haremos. Otro, si lo consigues, me das membresía, porfa. ¿Cómo? Va bien, chicos, va bien, ¿no? Yo lo miro un poquito lento, pero me imagino que es porque estoy haciendo directo, ¿saben? Entonces, pero si en el directo para ustedes se ve bien, pues no pasa nada. Yo lo puedo, no se ve tan lento, o sea, lo puedo jugar bien. Y pues recorté la pantalla como pude, ahí creo que se come algunos pedacillos de la pantalla de abajo, pero creo que va bien, ¿no? Hola, buenas noches, ¿qué onda? Omar Hernández, ¿cómo andas? Bienvenido. Me tocó membresía, yay, ojito a Tem, ¿no? Todos van a tener... Voy a intentar que todos tengan mote, chicos. A ver, aquí pues no podemos checarlo, así que vamos a ir hasta acá. Tengo un poquito acelerado el emulador, chicos. Un poquitito, creo que al 150 o algo así. Para que no se vea tan exageradamente rápido. Podemos aumentarlo un poquito más, igual no pasa nada. O sea, nomás con que no le pongamos el doble y se mire muy... Que sea muy tramposo, ¿saben? Pero le tengo muy poquito acelerado para que no se les haga tan tedioso. Porque pues ya saben que hay un montón de texto en esta cosa. A ver, aquí, ok, es con el F6. Ahí está. Como les digo, puedo reiniciar con el control. Tengo conectado al mando del PlayStation 5. Pero luego se traba el Citra, chicos. Me ha pasado varias veces que estoy jugando acá. Estoy haciendo Shiny Hunt y presiono los botones para hacer el soft reset y se cierra de repente. Ay, mira, ahí está. ¿Qué onda, Nirock? ¿Cómo andas? Bienvenido. Sí, aumentalo sin problema. Al rato lo haremos, chicos. Ahorita vamos bien. Yo creo que va bien así, ¿no? No va tan lento. Apenas llegué. ¿Cuánto reset van? Llevamos 3315. Vamos empezando recién el directo. Llevamos 15 minutitos apenas. Creo que llevamos como dos reinicios en este directo. Yo ya había hecho 3000 por mi cuenta. Saludos, bro. ¿Cómo andamos? ¿Qué onda? Adrián, andamos muy bien, chicos. ¿Ustedes cómo andan? Estamos muy bien. Y ahí Shadow Kill, gracias por seguirme. Creo que me está siguiendo en la plataforma morada, Ah, Nirock también. Chicos, si tienen cuenta en el YouTube morado, vayan a seguirme por allá, chicos. Que pronto vamos a estar haciendo full directos. Yo creo que las aperturas de cartas del Paldean Fail los voy a hacer allá, Así que, trucha, porque pronto ya andaremos full por allá. Y yo creo que no vamos a batallar mucho para hacernos afiliados. En una semana lo hacemos, ¿saben? Con que haga los 7 directos. Ya cumplí la meta de los followers y todo eso, así que... Ya meritos se activan. Para la gente que vaya a querer dejar su Prime por allá. Ahí está burlando. Chicos, en la plataforma morada va bien. Se ve todo bien. Se escucha bien la voz. Es diferente o algo así. A ver, chicos, voy a intentar reiniciar con el control. A ver si no se me cierra esta cosa. Pero creo que si se cierra no pasa nada. Ok, simplemente lo vuelvo a abrir y ya. Ahí reinicié. Se fijan, hice soft reset. Hola, me saludas. Un saludo para Angelo. Chicos, ¿qué les parecieron los Game Awards? Me hace gustar. Ya esa cosa pues no hago directo porque pues no tiene mucho que ver con Pokémon. Pero podríamos hacer stream ya después. Después haré directo de eventos, reaccionar. Lo malo es que
los Pokémon Presents los hacen de madrugada casi casi, ¿saben? Los hacen como a las 6 de la mañana. Por eso nunca he hecho directo reaccionando a esa cosa, pero... Pero ya que tenga, ya que estemos bien establecidos allá en la plataforma morada, que se usa mucho más para los directos, sí voy a empezar a hacer otro tipo de contenido, reacciones, jugaremos otras cosas, el Pokémon Unite, jugaremos el Fornito a lo mejor, que ahorita estoy enojado con Epic Games porque quitaron el correo automático y no he jugado por eso, aparte que me corté el dedo, chicos, no salgo de una porque y entro en otra. ¿Los iniciales no tienen Chenilock? No, aquí no tiene Chenilock. ¿Qué opinas del nuevo trailer del DLC del disco Indigo? Se mira súper épico, tengo un chorro de ganas de jugarlo, ¿eh? Tengo muchas ganas. Ayer me dormí a las 5 de la mañana jugando el Sacred Goal porque ya iba a terminar ese reto. Y lo speedruné porque quiero jugarme a gusto el DLC. O sea, me voy a hacer el reto de solo Shiny, obviamente, en el disco Indigo también. Pero quiero subir dos videos este mes. Entonces tengo ya terminado el de Waifus. Ya terminé el guión. Ya nomás es grabarlo y editarlo. Va a salir la próxima semana, entre semana, yo creo, más o menos. ¡Oh! Se bugueó mi mono, ¿no? ¿Soy yo o vi bugueado mi monito? Y a finales de mes, que ya terminé ese reto, ya o tengo que hacerle el guión y todo eso, que es un poquito tardado, pero ya está terminado el reto de Sacred Goal, que quedó súper épico. Probablemente vaya a ser el mejor reto del canal. Es el reto en el que más he perdido vidas. Blackbeard, gracias por seguirme. Creo que me está siguiendo allá en la... Chico, confírmeme algo, Blackbeard, que estás aquí en el chat. ¿Me estás siguiendo en la plataforma morada y por eso salió esa notificación? ¿O por dónde me estás siguiendo? Porque no tengo idea. Esa yo no la activé. Ya reclamo el Lucario Shiny de evento. Ojito, ojito. Oh, por cierto, que va a ser starter Blackbeard. Si es... Bueno, puede ser que te dé el mote. No es mala idea. Blackbeard me gusta para mote de Lucario. No te ha tocado mote, ¿verdad? Si no te ha tocado mote, te lo voy a dar. Es donde salgo. Nidrock, sales en... No, en el Radical Red. Todavía falta. Para el Radical Red saldrá en enero. Todavía falta. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Saludos. ¿Qué onda Marisol? ¿Cómo andas? Bienvenida. Esprigatito estuvo aquí. ¿Qué onda Esprigatito? ¿Qué pasa si te sale macho el Fennekin Shiny? Pues nada, chicos, lo vamos a utilizar así, ni modo. Así, ni modo, chicos, o que sea trapito. De hecho, tengo al Fennekin, fue el starter en el solo Waifus. Ese fue mi inicial. Y también fue macho, o sea, es trapillo. Salió trapillo. No está tan tardado ser el reset, así, ¿eh? Sí, estoy siguiendo en la plataforma morada. Ah, ok, Blackbeard, gracias por confirmarme. Entonces, tengo notificaciones de allá. No tengo ni idea de por qué. No recuerdo haberlas activado. Pero ya de luego las personalizo. O sea, lo bueno es que puedo tener ambas al mismo tiempo. Lo cual no sabía que se podía hacer. Así que todo bien. ¿Harás un lock de Raikal Red? Sí, vamos a hacer un Shiny Lock. Pero está tardando más de lo que pensaba, chicos. Yo quería subirlo este mes. Pero está imposible. O sea, está asquerosamente difícil. Yo creo, es más... No se sorprendan, chicos, si ese reto lo llego a perder. O sea, que no les sorprenda si subo un reto perdiendo ese Nuzlocke, porque está bien difícil el Radical Red. O sea, está imposible. No sé cuántas vidas llevo perdidas. Creo que llevo más de... Creo que llevo como 15 o algo. O sea, llevo un montón de vidas perdidas. Pero un montón. Y he conseguido un montón de Shinies. O sea, llevo más de 100 horas de juego y todavía ni me lo paso. Todavía no paso los gimnasios. Y te sigo en Discord. Ah, ok, Jonathan. De hecho, tienen ahí las ligas, ¿eh? Si me quieren seguir en Instagram, chicos, que es donde más estoy activo. De hecho, subí hace poquito una colección de cartas Shiny que tengo por ahí. Y tengo algunas fotillas mías, por si me quieren ver la Geto, pues ahí estoy. Hola, Granotor, te quiero mucho. Siempre veo tus videos. ¿Podrías hacer este mote de algún Shiny? Killua, ojito. Ah, no alcancé a leer tu nombre, pero Killua me gusta, ¿eh? Me gusta mucho Hunter x Hunter. Pero ya veremos, chicos, ya veremos. A ver si hacemos algún temático con motes de anime. Ah, ¿qué les estaba diciendo, chicos? Ya se me fue. ¿Cuánto llevas ya con este inicial? Llevo meses buscando los Shiny ya. ¿Qué onda, Dalila? ¿Cómo andas? Bienvenida. Ah, Freeless, ok. Te seguiré hasta en mi corazón, ojito Nico, muchas gracias. Te amo, yo también los amo, chicos. Ay, Fennekin. ¿Creen que nos salga Fennekin Shiny? Sería súper épico, Sería súper, súper épico. Soy nuevo en tu canal y también quiero nombre, ojito Jonathan. A ver, chicos. Los motes, mote seguro es para miembros del canal. Es una de las recompensas por apoyarme por ese medio. Es mote seguro. Pero también hago de vez en cuando dinámicas para mote para suscriptores. Si ven los videos que he estado subiendo los retos, al principio del reto siempre hago una dinámica de que dejen un comentario de cuál fue su shiny favorito y les regalo mote. Entonces, si quieren un mote sin tener que gastar pasta, pues simplemente vean los retos y dejen un comentario en los retos. Y pues yo escojo al azar. O sea, de este último reto que fue del DLC ya agarré dos motes. Que uno fue uno que se llama Carlos y el otro aún no lo he elegido. Pero así los pueden... Y también los directos de repente los agrego en las ruletas.
¿Cómo me hago miembro? Pues ahí tienes, debes de tener la opción ahí. No sé, tienes que tener, no sé si lo tengas que activar la opción, pero ahí sale con un signo de pesos, creo, y nomás le aplastas ahí y dice hacerse miembro. O donde dice unirte. Eso es para las membresías. Pero no pasa nada, chicos. Yo entiendo que no todos tienen la manera de apoyar por ese medio. O sea, no es obligatorio que se hagan miembros del canal. Como les digo, de vez en cuando hago dinámicas para también darle mote a los suscriptores. O sea, no se preocupen. Los Pokémon furros suelen salir shiny. Y los Pokémon curro. Te refieres a furros, ¿no? Otra vez se me ocurrió un video. A ver, suelten, chicos. Suelten ideas de retos, ¿eh? Que el próximo año creo que andemos con todo. Qué bonito es el Samurott de Hisui Shiny. Sí, está precioso. Y no es de mis iniciales favoritos, ¿eh? O sea, de hecho, en la quinta generación me la he pasado con Serperior y con Emboar. Nunca me lo he pasado con el Samurott. Pero el Samurott de Hisui me gusta un montón. O sea, me encanta y su shiny está súper bonito. Por eso lo agarré para el DLC. ¿Qué otra? ¿Existe Veldum Shiny? Llevo más de 1000 huevos en espada y no sale shiny. Empiezo a creer que Veldum es un mito y no existe en espada. Andy, ¿eres Randy, verdad? ¿Por qué sale Andy? ¿Te cambiaste el nombre? Es en el espada. Si tienes amuleto Iris y estás usando método Masuda con el dito japonés. Bueno, 1000 huevos es que ya marca, ya son bastante. Pero así pasa a veces, chicos. O sea, a veces te sale rápido, a veces tarda un chorro. Yo en el Let's Go llevo un montón con el buscando al Nidoran. No sé cuántas horas llevaré, como 10 horas y no me ha salido. Y eso que son probabilidades ni siquiera son tan altas, ¿saben? Son como uno de cada 300 o algo así. O de cada 500. Todo es cuestión de suerte y pues ojalá que salga pronto, Randy. Ojalá que salga rápido. Muy bonito Veldum Shiny, ¿eh? Muy, muy bonito. Ay, coño, ya le iba a tratar de checarlo así desde el menú, que es más rápido, pero pues no se vería en la pantalla, ¿saben? ¿Se dan cuenta que si me llega a salir Shiny, voy a tener que hacer el combate contra la Shanna esta y puede ser que perdamos el Nuzlocke y pierda ese Shiny y lo haya sacado en vano? O sea, ¿se dan cuenta del riesgo que estoy haciendo? A ver, en los Nuzlocke no suele contar el primer combate, ¿no? Ya no sé ustedes qué opinen. ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo andas? Bienvenido. Porque soy de Argentina, no pasa nada, chicos. Un reto de solo iniciales en Pokémon Diamante Brillante o Perla. Sí me quiero hacer un solo iniciales, pero me lo voy a hacer en el Escarlata y Púrpura. Ya cuando liberen el segundo DLC, que van a estar todos los starters, ya lo haremos. O en Spy y Escudo, no sé. Si están programados todos, pues también. Pero es que me quiero hacer el Pokémon Escudo solo Shinies. Que quiero hacérmelo. Es un reto que le fue muy bien a la espada. Y me gustaría hacérmelo. O un solo Shinies de hielo o algo así, ya veremos. Hola, ya llegué. ¿Cómo vamos? ¿Qué onda, Alex Full? Pues vamos empezando, ¿eh? De momento todo bien. Sí, tengo amuleto y el dito y no sale. Randy, no tengo ni idea, es tardado. A mí me suelen tardar más de mil huevos, ¿eh? Muchas veces. Pero creo que nunca he llegado a 2000 huevos. Lo máximo que he hecho creo que fue con... No sé si fue con el Drepi o con el... O con el changuito, con el macaco, no me acuerdo. Pero fueron, creo que con el Drepi fueron 1600 huevos o algo así, o sea, es tardado. Pero no suelen llegar hasta, nunca, creo que nunca he llegado a los 2000 huevos, así que puede ser que te salga antes. No es seguro, ya sabes cómo se maneja este tema de las probabilidades. Pero pues hay que tener paciencia, chicos, ni modo. Pokémon Escarlata solo shinies azules, también haremos de colores, que tengo mucho que no hago también. Es que ya ven que me enfermé, chicos, se me acumularon todos los retos. ¿Llevarás un nuevo team al disco índigo? Sí, vamos a hacer un nuevo team de solo shinies. De hecho, vamos a empezar con el Lucario que está de regalo. Lo vamos a aprovechar, obviamente. Y a partir de ahí, vamos a agarrar puro shiny nuevo. Puro shiny que haya sido añadido en el DLC. Puro Pokémon nuevo. Igual que en el reto de la máscara turquesa. ¿Qué les pareció ese reto, chicos? En vistas, pues no le fue tan bien. Tampoco le fue mal. O sea, está men, normal. Pero es normal, ya lo sabía porque pues tardé un montón en subir ese reto porque me enfermé, ¿saben? O sea, lo saqué un mes después de que ya había salido el DLC. Pero no pasa nada, todo bien. Creo que quedó un buen reto, así compacto, no está tan largo, está un retillo de chill. En el disco índigo dicen que está más difícil en los combates, así que va a estar más interesante, yo creo. Pokémon Esmeralda Baby Loque. Pero tiene que ser un reto viable con Shiny, chicos. Es que a mí, ya saben que a mí me gusta hacer los retos Shiny, ¿saben? Para cuando un reto de solo tipo fuego, un Pokémon espada o escudo. Oye, Jonathan, pues no sé, tendría que ver si es viable. A ver, en las primeras rutas, pues puedes tener al starter, que sería el Scorbunny. Porque pues sería solo shiny de fuego. También puedes agarrar un Charmander ahí, ¿verdad? El Lionel te regala un Charmander. Sale el Scolipid. ¿Cómo se llama? El Silice.
Silisle o algo así, el que es un 100 pies de fuego. Que es bicho fuego, ese es otro. Ese podríamos tenerlo. También la, el que es una piedra de carbón. El Rolicolas, ese mero. Miembro por 3 meses, ojito, que onda grabando toda la vista que hay directo. Ojito, niño Poy, bienvenido, muchas gracias. 3 meses ya, niño Poy, ¿eh? Sí, chicos, no sé cómo hacer el preview del directo, lo siento. Tengo que investigar eso. Pero ya saben, chicos, aquí cómo funciona esto. Simplemente prendo directo y ya. O sea, estamos medio locochones. Reto con solo Shiny que no cuentan. Ese también estaría bien perro. Shinies que no cambian. Niño Poy, ojito, regaló una membresía. Muchas gracias, niño Poy. Que por cierto, niño Poy, no sé si saben este lore. Pero niño Poy, el primer mote que tuvo. Oh, le tocó a Weiner. Weiner, justamente que me estaba preguntando del mote. Pues ya te va a tocar mote sí o sí. Niño Poy, que no sabe. No sé si saben el lore de que el primer mote que tuvo niño Poy en los retos. Se lo ganó siendo suscriptor, o sea, ni siquiera era miembro, sino que hice dinámica de mote para suscriptor. Y le tocó a Niño Poy, que fue un Zubat, hermoso Zubat Shiny en Pokémon Cristal, ojito, ojito. Hola, gran autor, ¿qué te parece un reto de solo Pokémon tipo Bicho Shiny en Pokémon Escarlata? Un buen reto. Me encanta el ay, chicos, es que cuando estoy en directo se me olvidan los nombres, pero... El que evoluciona este a la Katarina esta, que de tipo psíquico. Este Pokémon me encanta, el Shiny, que es morado, está hermoso. Y sale en las primeras rutas, de hecho, No se llama... Scatterpug, es el de Kalos, de hecho. ¿Cómo se llama este man? ¿Qué motor? ¿Con qué emu juegas? Estoy jugando en el Citra, chicos, en el Citra. A ver si alguien me dice aquí el motecillo, chicos. ¿Cómo se llama ese Pokémon? El bicho de... De Galar. Ojito, niño Poy. Hola, soy una donación. Muchas gracias, niño Poy. Te voy a dejar corazoncito ahí, ¿eh? Muchísimas gracias por el apoyo, niño Poy. Ya te la sabes. Tienes mi agradecimiento eterno. Niño Poy, que te toca mote en el Solo Shiny Fantasma, ¿verdad? Que va a salir para enero, chicos. Ese ya lo dejé para enero. Con iniciales en Pokémon Escarlata. Sí, ese sí lo voy a hacer, chicos. El solo inicial es Shiny, lo voy a hacer en el Escarlata. Pero antes voy a sacar el Solo Shiny Fantasma para enero. Si ya tengo terminado el de Radical Red, va a salir para enero también. Voy a estar subiendo 2 retos por mes, perdón. Y 2 directos. 2 directos y 2 retos por mes. Eso es lo que voy a intentar hacer. Que es lo que hacíamos antes. ¿Qué te parece Pokémon Quetzal solo con Radiantes? Son los nuevos Shinies de Quetzal. ¿En serio? ¿Metieron nuevos Shinies? Oye, pues no es mala idea, Pokémaya. Ah, Pokémay, también ya te puse mote, de hecho. Vas a tener mote en el Sacred Gold. Para finales de este mes. El Orbitle, ese mero. ¿Pero cómo se llama la primera, chicos? La primera no se llama Orbitle. ¿Cómo se llama el gusanito? Centiscorch es el Cempiés, ¿no? Hola, ¿cómo le van? Ojito, ¿qué onda, Joaquín? ¿Cómo andas? Bienvenido. Vamos empezando apenas, estamos de chill. Solo Shiny tipo metal radiante, ojito. El Blipbug, ese mero. Carlos Menezes, gracias. El Blipbug, ese está bien bonito el Shiny, chicos. Nunca lo he tenido, me encantaría tenerlo. Está muy, muy bonito, así moradito. Pero ese, para un solo Shiny de bicho, que no he hecho, Voy a intentar hacerme toda la tabla de tipos con Shinies. No sé, chicos, igual ahorita... O sea, como les digo, tengo varios retos ahí en el congelador. Tengo el solo Waifus, que sale la próxima semana. Tengo el Sacred Gold para finales de este mes. El Radical Red ya casi lo termino también. El solo Shiny Fantasma del Púrpura ya está terminado. Estoy haciendo el Pokémon Let's Go con el equipo de Last Shiny. Que ese va a tardar un chorro porque no me sale un maldito Krabby. Y llevo ya como... 200 horas de juego. Quiero hacer el Pokémon Y, que tengo un chorro de ganas de pasármelo. Nada más me lo he pasado 2 veces y hace un montón de años, así que ya se me olvidó todo de este juego. Y tengo un chorro de ganas de hacerme un Nuzlocke aquí Shiny en Kalos. Pues estoy buscando al Nidoran en el Let's Go porque me lo quiero hacer solo Shiny también. Me falta el solo Shiny del Quetzal, que no lo he hecho. Solo nos hicimos el Monotype Dragón Shinies. O sea, todavía nos faltan un montón. Va a faltar el... No es cierto, chicos. Para enero tengo que subir el del disco índigo. No lo había pensado. Que de hecho ya sale el 14. Y tiene que salir el reto de Waifus antes de que salga el DLC para poder jugarlo a gusto. No, a lo mejor lo jugamos en directo, Lo voy a pensar. Me gustaría jugarlo en directo. Pero ya veremos. ¿Jugaste el Pokémon Añil? Sí, ahí tengo el reto de solo Shinies en el Pokémon Añil, chicos. Ahí está en el canal. Ojito, niño Poy, se dejó caer otra membresía por ahí. Muchísimas gracias, niño Poy. Y le cayó a quién, chicos, ¿a quién le cayó? Le cayó a Víctor López, felicidades. Y agradece al niño Poy que anda bien rifado ahí soltando las membresías.
Ya, no te preocupes, niño polla, ya con eso ya me ayudaste bastante. Muchas gracias, de verdad. ¿Cómo que solo waifus? Sí, chicos, ahorita les voy a enseñar las portadas, porque quiero que me ayuden a elegir qué portada le pondremos al reto. Discúlpame, Gran Auto, pero no podré estar en este directo, pero puedes ponerle franco a un shiny, ojito, Bachira. Bachira, pues eres miembro del canal, así que te va a tocar mote. Déjame, le tomo captura. ¿Quieres que le ponga franco entonces, verdad? No quieres que ponga Bachira. Bachira, el esquizo. Voy a guardar, no sé en qué reto estará, pero... pero sí vas a tener mote. Igual lo guardo. Y el directo se resube, no se preocupen, chicos. Si nos llega a salir shiny y no pueden estar aquí en directo, igual se resube, o sea, no pasa nada. Este no lo voy a poner privado, este lo voy a dejar ahí para que lo miren. Yo quiero ser una waifu, chicos. Es que... ah, ese reto... Ya les expliqué qué pasa, pero ese reto no tiene mote de miembros. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba yo haciendo una transición de YouTube. Estaba cambiando de país mi cuenta de YouTube. Porque pues ya saben que me separé y todo eso. Que cosas que pues que ya conté y ya no voy a volver a contar. Porque son cosas muy personales. El caso es que tuve que cambiarlo de país y pensé que se me iba a desactivar la monetización. Y en ese momento ya había dado todos los motes de miembro que debía. Y pues decidí ponerle mote de las waifus del anime de Chainsaw Man. Del concha su madre, del anime y del manga. Y aparte pues iba a estar un poco extraño ponerle mote de miembros y que sean puras waifus, ¿saben? O sea, iba a estar ahí medio raro. Pero es básicamente por eso, chicos, lo siento. Pero no se preocupen, o sea, a los que les debía mote pues ya se los di igual. Igual como estaba haciendo varios retos al mismo tiempo, pues ya me estaban sobrando los shinies. Y pues ya no tenía tantos a que darles mote. ¿Podrías ponerle mi nombre a algún Pokémon, porfa? Sí, chicos, sí vamos a poner mote. Si son miembros del canal, les daremos mote. Paguen, no hay mote. Suelte con el shiny, gracias, el Tokio. Para la portada de Solo Waifus tiene que poner una imagen de Rule 34. Si YouTube dejara, chicos. Nada, no deja, chicos, no se puede. Te recomiendo que juegues el Pokémon MMO. Pero ¿cómo lo haríamos, chicos? Está imposible sacar shinies ahí. Quiero jugar el Pokémon... el Minecraft este de Pokémon. Ese sí le tengo ganas, pero no sé cómo hacer contenido. No sé si se podría hacer un solo shinies o algo así. Del Pixelmon. ¿Para cuándo reto de buscar novia shiny? No sé, chicos, ya tengo... cumplí 28 años, ¿saben? O sea, yo creo que ya me voy a quedar soltero de por vida, chicos. Pero no pasa nada porque... ya me mandé a pedir una almohada gigante. De estas almohadas que los otakus se suelen comprar con su mona china favorita. Pero yo me la compré de un Vaporeon shiny gigante. No sé qué opinan. ¿Qué opinan al respecto? Yo creo que fue una buena compra. Es mi autorregalo de Navidad. Una almohada gigante de Vaporeon. De Vaporeon cachondo, no se crean, ¿eh? Y pedí que fuera macho, no se crean. ¿Qué onda? Oscar, Tocayo, ¿cómo andas? Bienvenido. Pixelmon, ese mero. Por lo que sé, en Pokémon MMO la probabilidad es 1 de cada 20.000. Está demasiado alta, chicos. Pero creo que podías meter dinero para que te aumentara la probabilidad. O sea, era full pay to win esa cosa. Perdón, por eso lo dejé de jugar. Tokio, ¿eres tú? Así es, chicos. Ajá, ¿está Tokio aquí, chicos? No sé qué hace Tokio aquí en el chat. Lo que no sabes es que yo soy Tokio, acá. Feliz Navidad, ojito. Te da falta, chicos, para Navidad. A ver qué haremos en Navidad. No creo que vaya a ser directo. Pero voy a intentar. Extraño mucho a Mega Gardevoir. ¿Cómo? Gracias, Gran Auto. Mira que casi completo el Blanco 2 en Nuzlocke y en una Sumarri la cargaba el equipo a cada rato. Ojito, Bashira. A Sumarri está bastante roto con tambor, ¿no? Con el ataque este de tambor que le baja la mitad de vida y le aumenta el ataque físico. Está rotísimo. Antes se usaba un montón en el competitivo. No sé ahorita si sigue siendo vigente. Miguel Benítez, gracias por suscribirte. Tengo que actualizarme, chicos, del competitivo. Ahorita no tengo idea, porque tengo un chorro que no juego competitivo. O sea, desde la séptima generación. Obviamente a los Nuzlocke les sé porque pues son estrategias de antes y pues son singles, ¿saben? Son combates singles. Pero estoy muy desactualizado del competitivo. O sea, tengo que volver a darle machine. Me gustaría jugar competitivo, pero pues ya veremos, chicos, ya veremos. A ver si después le damos un poquillo. Tienes que subir el disco Índigo en diciembre, papá, o si no, no tendrá visitas. Ya lo sé, Carlos, pero es que va a ser... ¿Pero qué preferirían, chicos? ¿El disco Índigo o el Sacred Goal? Es que ese es el caso, ¿saben? Como el Sacred Goal ya está terminado. De aquí a que me termine el disco Índigo... Todo depende.
Depende de qué tan largo esté, si puedo sacar shiny rápido y todo eso. Porque en la máscara turquesa me salieron súper rápido los shinies. O sea, el único que salió, que saqué por método Masuda, que sería un poquito más tardado, fue el Chimchar. Y me salió, creo que a la primera o segunda caja, o sea, me salió súper, súper rápido. El problema de ese reto, que lo terminé a la semana, creo, de que salió el DLC. El problema es que como estaba enfermo, pues no pude editarlo, ¿saben? O sea, pero ese reto ya lo había terminado desde hace un chorro. Ese sí lo terminé súper rápido y debió de salir en el mes de noviembre, de hecho. Pero pues salió a finales, o sea, debió haber salido a principios, pero pues andaba enfermillo. A mí sin llegar a los 60, sin bocadillos, me salieron 3 Litwick Shiny, ojito, refeta. Tiene nomás cómo se juega competitivo Pokémon y a tus pies, autor, ojito. Ya armaron el arbolito, de hecho, ahora, curiosamente, ahora estaban adornando el arbolito aquí. Justamente ahora fueron a compararlo, qué casualidad. ¿Sabías que en términos de reproducción Vaporeon es así, Zeus? De hecho, Vaporeon lo tenemos en el reto de solo Shinies, ¿eh? En el reto de... ¡Ay! Sí salen los stickers ahí en el chato. En el reto de solo Shiny Waifus tenemos a Vaporeon, no me pregunten por qué. Me dio apendicitis, ¿es en serio, Lester? Apendicitis que te tienen que operar, ¿verdad? No hay de otra. Creo que la apéndice es esta cosa que ni ocupamos, ¿no? O sea, por términos de evolución. Pero pues ahí la tenemos y por eso muchos se la tienen que quitar. O estoy equivocado, chicos, no sé. ¿Y de qué va a tratar este reto? Este reto pues va a ser solo Shiny, chicos. Solo Shinies en Kalos. Pero pues va a tardar un chorro en salir, ¿saben? De acá que me salga el... Porque imagínense, quiero sacar al Fennekin. Luego después llegas al primer pueblecillo ahí con el profesor y te regalo un starter de Kanto. Y ustedes van a decir, o sea, llevo 3330 intentos con el Fennekin. No creo que estés tan enfermo de buscar también Shiny al inicial de Kanto. Y pues sí, chicos, ya saben que sí, o sea, sí estoy enfermo. O sea, lo voy a buscar, obviamente. Obviamente voy a buscar Shiny también al starter de Kanto, que va a ser Bulbasaur, yo creo. Y pues este reto va a salir como hasta finales del próximo año, yo creo, no sé. Pero va a tardar. Luego, aparte, aquí no hay un método de Shiny Hunt acá tan sencillo como en el... Bueno, hay hordas también, ¿eh? Sí, cierto, hay hordas. Hay hordas con Seed Descend, esta cosa, ¿no? Como en el Omega Ruby, no hay Poké Radar, lamentablemente. Creo que hay Poké Radar, pero hasta el final, ¿no? Ya en el postgame. Pero sí hay hordas. Lo malo es que son de Pokémon bien específicos. Me acuerdo que salía Wingull y el Trevenant. No recuerdo cuál otro sale así en horda. Pero va a ser difícil sacar Shinies aquí. ¿Te imaginas que a tu rival le salga el Shiny Chespin? Ah, estaría muy épico, pero aquí no se puede, ¿no? O sea, creo que los Pokémon del rival sí tienen Shiny Lock. Lamentablemente, porque sería muy épico. Fennekin Shiny es un Shiny de mis favoritos. Está muy bonito el Shiny. Es de mis starter favoritos. Es mi inicial favorito de esta región. Hola, no he visto a YouTube. ¿Qué desconsiderado? Hola, buenas. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bu, es un desastre. ¿Cómo andas? Bienvenido. Y sí, chicos, no sé qué pasa con YouTube. Creo que nos castigó un poquito porque estuvimos bastante tiempo sin inactivos. Sí, está la pesca en cadena, chicos. Pero pues, ¿cuántos Shinies podría sacar de ahí diferentes? O sea, porque todos van a ser de tipo agua. Yo elegí esta versión porque puedo sacar al Sclerp, que es un Pokémon que casualmente me gusta mucho, y es Dragón Veneno, o sea, está muy bien. Lo voy a sacar Shiny por pesca, va a estar facilillo. Pero, ¿cuál otro más podría sacar? O sea, piensen, ¿qué otro más podría sacar? A Poliwag, al Relicant, que guácala, a Lubidis, guácala. Creo que, no, Lubidis no, es al Almomola, creo, al Almomola que está aquí programado en este juego. ¿Qué otra cosa puedo sacar pescando? O sea, realmente no hay gran cosa, ¿saben? Entonces, no puedo explotar ese método de pesca. Si acaso conseguiré dos Shinies diferentes, que va a ser el Sclerp y otro, y ya. Por eso no quiero elegir al Squirtle. Ya saben que Squirtle es mi inicial de Kanto, pero voy a elegir al Bulbasaur por lo mismo, para no quemar ese cartucho de un Shiny de agua y poder aprovechar el método de pesca. Y de hecho estaba pensando hacer un solo Shiny de tipo agua en esta región, precisamente porque pues se puede hacer el método de pesca, lo podemos sobreexplotar. Pero no manches, o sea, del Fennekin creo que llevo como 2000 intentos también, del Froakie, y no me ha salido Shiny, no me ha salido Shiny, no sé por qué. O sea, en este juego tengo muy mala suerte. El Froakie lo estoy buscando en el X. Y me quedé, no estoy seguro en cuántos intentos me quedé. Ahorita podría checar, que tengo ahí el documento de texto. Pero llevo un montón de reinicios, como 2000, y no me ha salido Shiny. Por eso dije, no, pues voy a intentar con el Fennekin. O sea, al final de cuentas, no sé. Sí, cierto, Tyrantrum. Pero es que, chicos,
La neta, si hago Shiny Hunt de aquí del fósil, va a ser de la Mura. Está precioso el Shiny de ese fósil. Y es hielo roca, o sea, es por 4 al tipo lucha y al tipo tierra. Pero está bien perro el Shiny, está muy, muy bonito. Y nunca lo he tenido y me encantaría tenerlo. O sea, yo creo que voy a... Entonces, imagínense cuánto va a tardar este reto. Porque vamos a sacar como 4 Pokémon Full Odds. Pero me encantaría tener a la Mura Shiny, chicos. Al Urorus, está muy bonito. Deberías hacer 1-1-1. ¿Qué es eso, el niño Poi? Está muy bonito Tyrantrum, chicos, pero no sé. Hola, autor. ¿Qué onda, Darfunus? ¿Cómo andas? Bienvenido. Es porque no tienes fe en el corazón de los Shiny. Chicos, he sacado un montón de Shinies. O sea, yo creo que ya por antigüedad debería de salirme rápido, ¿saben? O sea, debería tener una suerte exclusiva con los Shinies. ¿Cuánto llevamos haciendo retos? ¿2 años? ¿Un año? No sé cuánto llevamos ya. Es por 4 lucha y a 0. Ah, ok. ¿Tierra no le pega hielo, chicos? ¿Es al revés? ¿El hielo le pega a tierra o qué? Y a cero y lucha, ¿se imagina? Va a ser de papel ese Pokémon, pero me encantaría tenerlo Shiny. O sea, yo los retos que son de solo Shiny, así que solamente solo Shiny, que no es temático de nada más. Por lo regular intento hacerlos con los Pokémon que más me gustan. O sea, trato de hacer con mi equipo de esa región, ¿saben? Porque pues son Shiny y quiero conseguir los que más me gustan. Una excepción fue el Pokémon, el Omega Ruby, que saqué al Sceptile cuando realmente mi starter es el Mudkip. ¿Por qué saqué al Sceptile? Ah, ya me acordé. Pero en ese reto saqué al Sceptile por lo mismo, porque quería sacarle provecho al método de pesca. Y pues conseguimos después, ya vieron, al Feebas Shiny. Entonces si elegí a Mudkip, que es mi starter original en esa región, no hubiese podido sacarle provecho al método de pesca, ¿saben? Pero salvo ese, casi siempre hago mi equipo Shiny que me gustaría tener en un juego normal sin que fuese Nuzlocke. Entonces aquí pues va a ser eso. Voy a tener al Fennekin, al Aurorus. Me encantaría tener a Hawlucha, chicos. Me fliparía tenerlo, pero es que va a ser muy difícil, ¿saben? ¿Quieres cuando te salga el Shiny? Pues nada, chicos, no sé. A ver si nos echamos algunas partidas de algo, del Unite o algo así. Aunque creo que el Switch no lo puedo usar porque tengo la cadena ahí del Nidoran. ¿Saben qué sí puedo hacer, chicos? Y no sé qué les parezca la idea. Ojito, Flaminio, gracias por suscribirte, bienvenido. Puedo ponerme aquí la pantallita a un lado del Let's Go, ¿saben? Para hacer doble Shiny Hunt. Ustedes no lo van a estar viendo porque no quiero que se tape el... No quiero tapar la pantalla de este juego. Pero si llega a salir Shiny, rápidamente conecto la capturadora. ¿Qué les parece? Voy a ponerme aquí a un lado el Switch. Espérenme un poquito. Lo estaba cargando, aquí lo tengo a un lado. Igual tengo que estar bien trucha viendo la pantalla para que no se me vaya a ir el Shiny por si llega a salir. Otro me saluda, estaré en mi poder, un saludazo para Sprigatito. Que siempre funciona el poder de Sprigatito, ¿eh? Llámenme loco, pero suele funcionar. Sí, tengo la cadena del Nidoran desde hace un chorro, o sea. Por Instagram hay un man que me quería dar un regalo de cumpleaños. Me imagino que será un Shiny que habrá sacado el güey. Pero no puedo porque tengo la mendiga cadena del Let's Go todavía ahí activa. Y pues no quiero cortarla, ¿saben? Porque me voy a volver a capturar los 31 Nidorans. Hola, buenas noches, Axel, ¿cómo andas? Bienvenido. Y tengo la cadena, chicos, aquí a un lado del mendigo Let's Go. Pero pues le voy a dar por mientras a ver si nos sale. En otro enseñar tus directos, qué triste que no se pudo intercambiar en Pokémon Go. Ah, Darfuno, serás tú el que quería intercambiar. Chale, sí. Pero no sé, a ver cómo. Sí, trata de hacerte fly y podemos cambiar. Creo que es la única manera. O al menos de que haga un viajecillo por allá al sur de México. Se podrá hacer la gran reunión. Espero algún día, chicos, que se haga una reunión. Ya cuando nos conozcan un poquito más y que ya haya hecho face reveal y todo. Ese es uno de mis sueños, encontrarme con suscriptores. Alexito, gracias por seguirme en la plataforma morada. Muchísimas gracias. No sé si me estás viendo allá o acá. Si no estoy leyendo el chat de la plataforma morada es porque estoy acá con el chat de YouTube. Pero muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Para la gente que no sepa, que apenas haya entrado al directo, estoy también haciendo multi-stream en la plataforma morada, que empieza con T. Creo que ya saben a cuál me refiero, que no puede ser nombrada en esta plataforma de YouTube porque se pone celoso. Y pues si quieren dejarme ya su follow, chicos, pues muchas gracias, adelante. Aún no tengo activo lo de las membresías ni nada de eso,
Pero ya para enero ya debería estar todo configurado. Voy a intentar meter stickers y todo. Para el próximo año voy a meter cámara también. Vamos a hacer apertura de sobres de Paldean Face. Porque quiero sacar todos los shinies de esas cartas que van a salir. Y Refeta, gracias por seguirme. Y pues eso, chicos, si quieren dejar el follow por allá, pues yo les agradezco muchísimo. A ver si llegamos a 1000 seguidores antes de que acabe el año. Creo que íbamos por 800 y pico. Yo creo que sí la armamos, ¿eh? Yo creo que sí la armamos. Si dejan su follow por allá, yo creo que sí llegamos a 1000. A ver si lo logramos. Ya dejé mi follow allá en la plataforma morada. Gracias, Pigatito. Casi lo leo, ¿eh? ¿Te bruja en inglés? ¿Cómo? ¿Te de Televisa? Así es, chicos, en la plataforma de Televisa. Eso es un secreto, chicos, pero lamentablemente ya se filtró. Efectivamente, estamos siendo patrocinados por Televisa. Y pues vamos a hacer una telenovela, chicos. Me va a tocar hacer la de otaku que no se baña en una novela. Como en La Rosa de Guadalupe. Y pues mi personaje va a ser un chamaco conflictivo que no quiere crecer. Tiene 28 años y sigue jugando Pokémon. Y mi mamá me obliga a bañarme y no quiero porque soy otaku. ¿Cómo la ven, chicos? ¿Qué les parece mi papel? Yo creo que está bien. Chale, ignoró mi follow. No me digas eso, niño poi. Lo siento, chicos. Si no lo leo, pues es porque estoy aquí full con YouTube, ¿saben? El del Chavo del 8 y el gran autor. Puede ser. Ahí está. Ninja, Chris, gracias por seguirme por allá. Un saludazo. ¿Cómo sigues? Muy bien, chicos. Ya estamos bien. Ya era libre. De hecho, ya estoy yendo al gimnasio otra vez. Ahora no fui porque no puedo moverme. O sea, no puedo mover mucho los brazos. Me quedaron todos tiesos de la última vez. Creo que le di muy duro. Pero ya, chicos, ya empezamos otra vez con el gimnasio. Lo bueno, porque tenía un chorro de ganas de ir. Y ya. O sea, ya empecé a darle esta semana. Va muy contigo ese papel, dice Austin. Oh, muchas gracias. El otro día me salió un Pyukumuku en solo dos encuentros SOS. Creo que pocas veces tengo tanta suerte en Pokémon. Mindy, está muy bonito Pyukumuku, ¿eh? Y de hecho se llegó a utilizar mucho en el competitivo de esa región. De esa generación, más bien. Creo que ya no se usa. Pero... Y está muy bonito el shiny, así como verdecito. Está bonito. Nunca lo... De hecho, lo iba a tener en el reto de fue el Ultrasol, ¿verdad? Del Ultraluna, creo que fue. Fue el Ultrasol. De solo shinies, pero... Al final me decanté por... ¿A la roña cuál tuve? Por el Wichiwachi. Pero sí me pasó por la cabeza tener a Pyukumuku porque está muy bonito el shiny. Otro, ¿me lo puedes mandar un saludo a mi primo Mascopi? Pero está raro. Mascopi. ¿Pero por qué blancos? ¿Cómo que pitos blancos? Pero un saludazo. ¿Cuánto levantas? Bien poquito, chicos. Estoy bien flaco, o sea, estoy súper flaco. Levanto bien poquito, chicos. Ya no... Obviamente perdí toda la masa muscular. Toda la poca masa muscular que había ganado la perdí. Pero no levanto mucho, chicos. Levanto poquito. A ver, antes de que me enfermara y dejara de ir... Es que no sé ¿Cómo cuentan ustedes por decir el press banca? ¿Cuentan la barra o solamente lo que levantan a los lados? Es que ahí no tengo ni idea, ¿saben? Porque he visto que muchos cuentan la barra también. Pero levantaba 50. 50 de 25 y 25. Y más la barra, no sé cuánto sea, ¿saben? Que es poquito, o sea, llevaba muy poquito en el gimnasio. Y en barra Z levantaba ya la de 50. Y ahora nomás puedo la de 30, ya no puedo la de 50 porque me quedé flaquito, chicos. Del otro sí, de pecho, es que no sé cómo se le llame. Es pecho, pero inclinado hacia abajo. De ese sí levantaba un chorro, no me acuerdo cuánto. Como 60 o algo así. Levantaba un montón de cada lado. Pero en press banca sí está medio puñetas. ¿Cuánto cuenta la barra? ¿Son 30 o 20? No sé cuánto cuenta. Es el peso más la barra. Pues levantaba levantaba 30. 30 de cada lado. 25 más 5. Más la barra, no sé cuánto sea. Como el 75. Ah, pues más o menos en peso muerto. Ajá, 75. Pero pues ya a poquito, chicos, tenía como 3 meses yendo al gimnasio apenas. Y casi ni iba, o sea, como andaba, ya me sentía mal. O sea, tenía ya meses que me estaba sintiendo mal, pues iba como 3, 4 días a la semana, no iba diario.
¿Cuál es el Pokémon Shiny que más tiempo te costó encontrar? Fue el Dialga, chicos, en el reto de solo Shiny de Diamante Brillante. Ese tardó un chorro, fueron como 2 meses. A lo mejor este, pero es que este no le he dado seguido. O sea, tengo como 5 meses, creo, haciendo Shiny Hunt del Fennekin, pero pues no le he dado seguido. O sea, lo he dejado pausado varias veces. Así que no, pues no contaría. Creo que el Dialga fueron 10.000 intentos o algo así. Ese es el que más ha tardado. ¿Otro qué tipo de agua tienes planeado cuando salga el Fennekin Shiny? Ah, no lo sé, chicos. Ahí necesito su ayuda. ¿Cuáles salen de pesca? ¿Cuáles salen pescando? Ojito Zeus, gracias por seguirme. No tengo ni idea, chicos. No lo he pensado porque el Sclerp creo que es tipo agua veneno en su primera etapa, pero después evoluciona a dragón, ¿no? Dragón veneno. Ese lo voy a tener. Pero quizás un Politoed. Politoed me encanta. Es uno de mis Shiny favoritos también. Politoed está precioso. Y era muy bueno en competitivo. Super tanque. Está tanqueada muy bien. Magikarp, Gyarados. Pero Gyarados ya lo tuve varias veces, ¿saben? Lo tengo en el Sacred Wall, de hecho. Me tardé 2 meses en Giratina Shiny. Es que los legendarios es jodido. Te va a salir Fennekin en menos de 3.500 intentos. No, menos 4.000. Ojito, ojito, niño Poi. Echando el Whoosh. A ver, ojalá, chicos. Ojalá que sí. Vamos, loco, que a las 4.000 sale. No creo que alcancemos a darle 4.000 en este directo. A ver, llevamos una horita apenas. Son las 7.37. Ah, no, sí, a lo mejor y sí, ¿eh? Voy a estar hasta las 9, 10 de la noche porque tengo que ir a hacer cardio. Buenas, ¿cómo está mi gente de Pokémon? Hojita Furia Nocturna, ¿cómo andas? Bienvenido. Y pues eso, chicos, con el tema de los pesos, no sé si es mucho o poco, ahí sí no tengo ni idea. O sea, yo pienso que es poco porque no duré mucho en el gimnasio, pues eso fue lo que levantaba. Igual que llevo como 3 años con Charmander de tercera gen, hago 20 cada mes. Ah, es que tercera generación es muy complicado, ¿eh? Clawitzer puede ser, no sé si llamarlo así. Urias está precioso, Clawitzer, me encantaría tenerlo. El detalle es que es exclusivo del Pokémon X. Creo que es exclusivo del Pokémon X, por eso no lo cuento. O sea, obviamente me encantaría tenerlo, pero es exclusivo, si no me equivoco. Susto, susto, ¿qué pasa, chicos? ¿Cómo que susto? Yo soy de Argentina y en mi ciudad estamos en temporada de verano. Y es donde más se trabaja. Me gustaría saber alguno de tus oficios. Si se puede, a mí me gusta la atención al público. Ojito búho. Ya es verano allá, ¿verdad? Les toca Navidad en verano. Trabajé de call center, chicos. Fue lo último que estuve chambeándole. Pero no estuve en call center de llamada. Ya tenía tiempo trabajando. O sea, yo estaba en atención a clientes, pero por chat. Estaba súper perro mi trabajo. Pero pues tuve que dejarlo porque me enfermé. Y pues, ay, coño, ¿qué estoy haciendo? Ay, ¿cómo quito esto? No veo la pantalla abajo. No sé si le puse mote, espero que no. Ah, ok, no le puse mote. Esa es otra cosa, chicos, que no lo voy a... Obviamente no lo voy a estar poniendo mote porque voy a tardar un chorro en hacer los resets, ¿saben? Creo que desde el primer pueblo ya está el inspector de motes, así que no pasa nada. Rica la Witcher, sí es exclusivo, ¿verdad? Me cago de calor. Qué raro que sea Navidad allá en verano. Llega el verano y las manos en el... Ah, no es cierto, chicos, ¿eh? Furia Nocturna será de los streams de Facebook. No sé, chicos, ¿a poco hace directos? No tengo ni idea, ¿eh? Son las 10:37 de la noche. Acá son las 7:39, chicos. Es tempranito. Sí, lastimosamente aquí es verano. Qué extraño, chicos. Están al revés. Otros es mitos. Es Poké tipo agua y tierra. Pero sale también en... Sale en el... ¿Está programado aquí en este juego? Podríamos tenerlo, ¿eh? No sé, tendría que ver, chicos. No sé qué Pokémon salen. No me acuerdo qué Pokémon de tipo agua salen aquí. O sea, sé que está el pues el Clawitzer, pero es exclusivo de la otra versión. Me acuerdo que sale el Poliwag porque yo lo saqué Shiny. Me acuerdo que sale el Almomola porque también lo saqué Shiny. El Relicant. Y ya, la neta, no me acuerdo qué más está programado. El Squirtle, pues te lo dan de regalo, pero voy a elegir al Bulbasaur. O a lo mejor me decido por el Squirtle, no sé, ya veremos. Festejamos Navidad en la pileta, tragándonos helado. ¿Cómo que la pileta, chicos? ¿Qué es la pileta? Pero que, o sea, comiendo nieve, qué extraño. ¿Para cuándo el Gran Tulón o Papucoco? Papucoco tiene que regresar, chicos, en algún reto que hagamos. Falta del Ultraluna, solo Shinies o algún temático, no sé, ya veremos. Basculina, es que Basculina está bien feo, chicos. O sea, lo dieron un buffo en Hisui porque tiene evolución fantasma y está perrón, ¿saben? Pero el basculón así normalito está bien chafa, ¿saben? Y luego ni siquiera cambia nada el shiny, cambia un poquito. De planta el Trevenant. Sí, Trevenant, sí, Trevenant sale. Ese también es exclusivo, ¿no? Dependiendo de la versión, te sale el Punkapo o el Trevenant. También tendría que ver ese pedo. Ah, en la piscina, ok.
Sí, pileta, imagino que se dice allá en Argentina, ¿no? Yo soy de México, chicos. Pero qué raro, Navidad en piscina. Bueno, está bien, ¿eh? Suena buen plan, o sea, está chidori. Vestido de Santa Claus acá, pero en bikini acá. Estaría perro. Ah, si estás aquí, dale un shiny a Gran Toro, ojito, hay que resalir el CU, chicos. La alberca, ok. Ah, yo le digo pelo pincho. ¿A quién, chicos? ¿A quién le dice pelo pincho? A ver, Shiny Hunting de los iniciales de canto después de Fennekin Shiny. Sí, sí voy a hacer, chicos. Ojito, Foxy, gracias por suscribirte, bienvenido. Sí voy a hacer, chicos. Voy a hacer Shiny Hunt del Bulbasaur o del Squirtle, ya veré. Nunca me saludaste. ¿Cómo no, Niro? Creo que sí te saludé. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Santa Claus en bikini, qué bendición. Otra, acá en Argentina se le dice pileta a la piscina. Ah, ok, Derfunus, gracias por aclarar. Acá pues sería la alberca, me imagino, la albercona. Y pues hice eso, chicos, no sé qué salga de tipo agua. Estoy haciendo Shiny Hunt también en el Let's Go, ¿eh? De repente estoy así como que volteando. Puede ser que me salga Shiny y no me dé cuenta, pero pues no pasa nada. Quiero avanzarle en esa cosa. O sea, es un reto que también va a tardar en salir el de Let's Go, ¿saben? Porque aparte estoy haciendo en el Pikachu el de Ash. Pero no es por perder tiempo, simplemente pues es lo que hago siempre. O sea, termino un reto. Termino que hay siempre dos retos y me pongo a hacer Shiny Hunt para ir avanzando los otros, ¿saben? Porque pues los Shinies tardan en salir. Entonces, pues tengo que ir avanzándole. Y pues este es el starter, así que. Edson, gracias por seguirme por allá en la plataforma morrada que no puede ser nombrada. Casi siempre hago esto, pero de hecho, como les digo, o sea, yo me acuerdo que con el Shiny Hunt de Fennekin, este empecé desde que estaba haciendo el reto de solo Shiny en el Ultrasol, creo. O sea, tiene un chorro de tiempo, tiene un montón de tiempo. Pero pues lo había dejado posado. Otro, ¿qué tal Gastrodon? Sale Gastrodon también. Buen Pokémon, ¿eh? No cambia mucho el Shiny. Pero es un Pokémon demasiado bulky. O sea, está perrón Gastrodon. ¿Pero sale de pesca o sale salvaje en la hierba? Tiene que ser de pesca, chicos. Ese es el detalle, que tienen que ser. O sea, denle ahí en el Google. Pongan ahí este Pokémon pesca de Kalos, no sé. O Pokémon Ye. Miren qué Pokémon salen pescando porque. Chellos, me suena que sale salvaje en la hierba, ¿saben? Que no se puede pescar. Si se puede pescar, pues sí lo buscaré Shiny. Si no, pues ni acaso, ¿saben? Ya me voy, Gran Autor. Estamos dormidos para mimir. Ojalá te salga pronto y saludos. Que nos vemos, el niño Poi. Gracias por pasarte. Muchas gracias por las membresías. Muchísimas gracias. ¿Por qué sale un Fuecoco al lado de mi nombre? Búho, porque te tocó una membresía de regalo. Es una insignia de membresía, de miembro del canal. Va cambiando, chicos. Va aumentando, o sea. Si vieron el reto de solo Shiny de Paldea, de Pokémon Escarlata, pues van a entender la referencia. Y si no, pues les explico. O sea, las insignias, dependiendo de cuánto tiempo tienes siendo miembro del canal. El primer mes, pues tienes al Fuecoco ese, que fue mi starter, entre comillas. No, sí fue mi starter, creo. Sí, sí fue el inicio. Fue el primer Shiny que saqué. Bueno, el primer Shiny que saqué fue la Tarantula, pero mi starter, pues contaría como el Fuecoco. De ahí creo que te toca el Tarantula, Shiny, y así va cambiando. De ahí es el Finisen, y así conforme lo fui atrapando. Tú puedes, gracias, gracias, Carlos. ¿Qué onda? Hola, hola, ¿qué onda? ¿Qué onda, Simón? ¿Cómo andas? Bienvenido. Espero que te salga antes de los 4000, yo también, chicos. Ojalá que sí salga. Tengo muchas ganas de jugar esta cosa. Otra en bikini, qué bendición. ¿Cómo, Nirok? ¿En qué juegas? Estoy jugando en Citra, chicos, estoy jugando en Citra. No hay manera de capturar pantalla del 3DS. O sea, se puede hacer, pero tienes que modificarla. O sea, al final de cuentas, pues no vale la pena, ¿saben? La tienen que abrir y le tienen que poner una capturadora interna o algo así. O sea, yo investigué porque quería hacerme con la consola y hacer directos desde la consola, pero era un show. O sea, a lo que yo vi, no sé ahorita cómo se maneje. No, y no sé si sea diferente con la New 3DS, pero a lo que yo vi es que tienes que mandar la consola a no sé dónde. Ay, adivinen qué me está hablando, chicos. El Alon. Espérenme un poquito, déjame ver qué quiere. Lo siento, chicos, me voy a meter un Ya está, chicos, ya está. Ah, fúmate un Odisha, así te pones pilas y vas full. ¿Qué? ¿Por qué, chicos? Ya se acabó la música, creo, ¿no? Porque llevamos más de una hora aquí. Ay, chicos, los tengo sin música. ¿Por qué no me dicen? O sea, estoy nomás hablando aquí. Chicos, avísenme cuando se acabe la música porque no me doy cuenta.
Qué onda, Chris Jamer? ¿Cómo andas? Bienvenido. Ok, chicos, retomamos. Y si YouTube no avisa, YouTube, no sé qué onda. Alon, no sé si me sigues allá en la plataforma morada. No puedo decir su nombre. Pero también ando haciendo directo por allá. Esa es la novedad. Ando haciendo multi-stream. ¿Rol en el pack de Renutor? ¿Cómo, Nico? Las malas lenguas dicen que está por Instagram, por allá anda. Así que no, esto no es spam, no estoy tratando de hacer spam, pero pueden ir a seguirme allá en Instagram. Es donde más estoy activo, chicos. El morado me ha trabado. Se está trabando, chicos, pero... a ver, ¿alguien me puede confirmar si se está trabando en la plataforma morada? ¿O es el internet del Nirock? De la vecina del Nirock, puede ser. Música navideña, please. A ver, ¿hay alguna música navideña de Pokémon? Me imagino que sí, ¿no? Del Unite debe haber. A ver, déjame checar. A ver. Y por supuesto no salió Shiny esta cosa. Déjame checar, ¿eh? A ver, voy a dejar esta cosa en reset. Que vaya cargando. A ver, Pokémon Music. Vamos a ponerle Navidad. Navidad sin copyright. Creo que había del Pokémon Unite, ¿no? A ver. Temporada de invierno, aquí está, chicos. Espero que no tenga copyright esta cosa. Ojito a Long, gracias por seguirme por allá. A ver, chicos, ¿qué les parece esa música? ¿Le subo poquito o qué? Ahí le subí poquito, ¿eh? Me dicen qué tal está. ¿No se traba, chicos? Cacharcas, gracias por seguirme por allá en la plataforma morada. Me tengo que ir a dormir, adiós. Nos vemos, Chris. Gracias por pasarte. Descansa. ¿Qué tipo de emu usas? Es el Citra, chicos. El Wins Pro, no sé qué. Pero es el Citra. ¿Quieres de México? Sí, chicos, soy de México. ¿Otro de tipo eléctrico? Estaría muy bueno un Electivire o un Magnetric. Ah, Electivire me gusta mucho. Me encanta Electivire y me encanta Magmortar. O sea, me gustan los dos. Te voy a comerme, gracias. Gracias, Simón. Yo también los quiero mucho, chicos. O te refieres a te quiero matar. Te cueme, te quiero matar. Puede ser, ¿eh? Puede ser que sea un mensaje encriptado y me quiera y realmente me quiera asesinar. Sigo vivo, cabrones. Qué onda, Medina? Ojito, Medina. Medina, ¿qué? Porygon Shiny, el Pokémon Añil, rotísimo. Se carrió casi todo el reto, ¿eh? ¿Dónde descarga? En Google, chicos. Y los que son fangames como el Añil, pues directamente lo busqué en el Twitter de Eric Losty. Creo que ahí está, ahí, por ahí dando un enlace. Y no hagan spam, chicos, no spamen tantas veces el mismo mensaje porque les van a dar ban, ¿eh? Excelente video, suerte con la casa, muchas gracias, Lozano. Muchísimas gracias, esperamos que salga rápido. Lee el morado. A ver, chicos, voy a leer un poquito el chat allá en el morado. A ver qué nos están diciendo por allá. No sé si me sale aquí los follows y eso, ¿saben? Cacharca, Sandows, ahí me siguió, muchas gracias. Ah, les puedo agradecer desde aquí. Edson, muchas gracias por seguirme. Zeus, Ninja Crazy, Verde Diego, Kayak, el niño Poi, Refeta. Ahí está, chicos. Muchas gracias a todos los que me están siguiendo por allá, ¿eh? Ojito. Ya somos 834 seguidores, ¿eh? Creo que empezamos con 802 por ahí. No hay nadie, aquí estamos, chicos, aquí estamos. Ojito, muchas gracias, chicos, a los que me andan siguiendo por allá, ¿eh? A ver si llegamos a 1000, chicos. Yo creo que sí la hacemos, ¿eh? Yo creo que sí. Voy a poner ahí en la pestaña comunidad porque nunca he hecho spam de esa plataforma en mi canal, creo. Lo voy a poner allá para que me sigan, a ver si llegamos a 1000. ¿Qué onda, Rubo Monroy? ¿Cómo andas? Bienvenido. El Activire puede ser mixto. De hecho, yo lo usaba mixto en el competitivo. Y también el Magmortar, de hecho. Ah, no, Magmortar no. Magmortar, Germán, gracias por seguirme. Germán Chinchón. Muchas gracias por el follow. Fíjense que yo a Magmortar lo utilizaba con Thunderbolt. Thunderbolt y con... era Choice Specs, creo que es el objeto que te aumenta el ataque especial, pero solamente te deja utilizar uno. Y iba full atacante especial con Psíquico, Thunderbolt, Lanzallamas y no me acuerdo qué otro ataque. Y barría, o sea, estaba poderosón, ¿eh? Vaporeon también lo utilizaba, de hecho, en el equipo competitivo. Lo usaba defensivo, físico, creo, con armadura. Es un ataque veneno que te sube un montón la defensa. No recuerdo cómo se llama. Quizá, y gracias por el follow. Muchísimas gracias. ¿Cuánto crees que te tardes? No tengo idea, chicos. O sea, siendo completamente honesto,
No, no creo que vaya a salir en este directo, o sea, es complicado, son probabilidades muy altas, ¿saben? Para el Shiny. Pero pues llevamos un montón de intentos, así que puede ser que sí salga, no sé. No lo sé, pero es complicado. ¿Sí te gusta Pokémon G? Sí, me gusta mucho. Es la región que creo que menos he jugado. Así que podría. No sé, es que no sé si decirles que es la que menos me gusta, ¿saben? Porque tendría que primero. Tendría que jugármela otra vez. O sea, Espada y Escudo la tengo muy reciente. Que es otra que pondría ahí de las peorcillas. Que igual me gusta mucho, ¿eh? Digo peor, tomando en cuenta todas las demás regiones. Pero tendría que volverme a pasar Kalos para poder formar una opinión más objetiva, ¿saben? De la región. Ojito al OM, 10 meses ya de miembro, ¿eh? Ah, buena membresía, suerte, muchas gracias. Ah, ok, regaló membresía al Alon, ojito, ojito. Y le cayó a Medina, justamente Medina, que andábamos hablando de su poderoso Porygon Z. Felicidades, Medina, y pues ahí agradece al Alon que se dejó caer una membresía. Perdón por no estar informado, pero ¿de qué se trata el Pokerreto? Ok, Simón, no pasa nada. Allí en el canal, de hecho, tenemos un montón de videos de retos de solo Shiny, o sea, mi contenido es básicamente eso. Me hago retos pasándome los juegos de Pokémon solo con Pokémon Shiny. Muerte permanente, si un Pokémon se debilita, pues ya no puedo utilizarlo. Límite de nivel, como cualquier Nuzlocke. O sea, la única diferencia, creo, de respecto a los Nuzlocke es que en estos retos los objetos los puedo utilizar fuera de combate y no puedo usar ningún objeto durante el combate, pero sí puedo equiparlos. O sea, ¿esto a qué se refiere? A que si estoy en la liga Pokémon, puedo curar a mis Pokémon sin pedo, ¿saben? Con pociones y eso. Pero no puedo usar pociones durante los combates. A ver, ¿qué sale primero? ¿Si el Fennekin o el Snorunt Shiny que estoy buscando? Ojito Mindy, pues mucha suerte. Ojalá que salga primero mi Fennekin. Nada, no te creas. Ojalá que salga Shiny rápido. Que no tarde mucho. También depende de qué método estás usando, ¿eh? Porque estamos haciendo aquí Full Ops y pues es más tardadón. Es más tardado. Para que sea equivalente tendría que ser un starter, ¿eh? Yo lo dejo por ahí. Y pues eso es mi contenido, chicos. Ya saben, reto Shiny. Y pero a mí me gusta hacer de repente directos de Shiny Hunt para que vean pues que los Shiny los sacamos legalmente todo. Como debe de ser. Y pues me gusta un chorro hacer directo de Shiny Hunt. Me la paso muy bien, la neta, aquí en directo con los chupos. Puedes hacer un random lock Shiny. Lo voy a hacer en el Pokémon Añil. No sé si vieron que. Bueno, con todo esto que salió la Twitch. Ya dije chingado, ya dije el nombre, chicos. Dejen su F, chicos, guarden en su corazón este canal porque acaba de morir. Acabo de decir la palabra prohibida. YouTube seguramente nos va a banear para siempre. Lo siento, chicos, recuérdenme como un héroe. Bueno, acaba de salir la competencia esta de la plataforma morada Cup. Que se hizo como un random lock. Y pues como que se puso de moda y le empezaron a spamear al Eric Losty que le metiera esa modalidad a sus juegos. Y puso que este mismo mes lo iba a actualizar el Pokémon Añil para agregar el método de Random Lock. Y pues estaría muy, muy épico hacernos ese juego con un Random Lock Shiny, ¿saben? Lo voy a hacer. No, no tan pronto porque pues nos acabamos de pasar el Pokémon Añil. Solo Shinies, pero lo voy a hacer el reto Shiny también. Dejen su F, chicos. Disfruten de este directo porque probablemente sea el último. Seguramente. Para mañana va a desaparecer el canal, chicos. ¿En qué página instalan los ROMs? No sé, no, no sé, chicos. Yo nomás los bajo. Sí, creo que sí hay una en concreto, pero no recuerdo el nombre. Tiene mucho que no bajo juegos. Que algo que tampoco debo decir es un directo, ¿saben? O sea, me están haciendo pecar aquí. Si llega a desaparecer mi canal, va a ser su culpa, ¿eh? YouTube no perdona. No, chicos, no perdona. F de foco roto. Sí, estoy jugando en el Citra, chicos. Estoy jugando en el Citra. Chicos, lo que se ve no se pregunta. Como dice Juan Gabriel. ¿Se dieron cuenta que Blastoise le dieron una skin de Juan Gabriel en el Pokémon Unite? Justo no se escuchó bien, pues qué bueno, porque si no, F. Autor con tres virus en la PC. A ver, tienen que tener cuidado, obviamente, chicos. A ver, no les voy a hacer un tutorial de cómo bajarlos, pero pónganse trucha ahí con las ROMs. Pasen el antivirus, siempre ténganlo activo. Adiós, Tulón, te extrañaré. Nos vemos, Hosti. Gracias por formar parte de este canal. Espero que hayan disfrutado de los retos, chicos. Nos tendremos que ir a Facebook Gaming, yo creo. Hola, ¿cómo estás, patrón? ¿Me puede dar mote en algún reto? ¿Qué onda, Diego? Pues eres miembro del canal, así que sí te va a tocar mote. Probablemente ya te haya tocado.
Pero no tengo, no, ahorita no sé, no me pregunten, chicos, qué mote ya di, porque luego me confundo y termino pasando lo de Nirro, que le di dos motes en un solo reto. Otro Electivire puede tener de ataques trueno, lanzallamas, psíquico y puño drenaje o puño incremento. Yo lo tenía con puño drenaje, creo. Fíjense que hubo una vez que me estaba haciendo una partida de Pokémon Showdown y traía Electivire en el equipo, de hecho. Un Pokémon que no es muy competitivo, le estoy hablando de cuando era como la séptima generación, o sea, el competitivo de la séptima generación. Y pues Electivire no se utilizaba mucho. O sea, en ese entonces de tipo eléctrico se usaba mucho el Chuquitri. Incluso Mega Manectric también era viable. Pero Electivire no se usaba mucho. Pero pues yo era bien, bien pinche terco y usaba mis Pokémon favoritos. Como dice Karen en el alto mando de Yoto. Yo usaba mis favoritos y me valía coche. Y me acuerdo que me estaba haciendo una partida en el Showdown. Y el otro man me estaba guanchoteando todo el equipo y se estaba burlando. Era un gringo acá que en el... Ya ven que sale el chat del lado derecho. Y cuando elegí al Electivire, él me tocó... No me acuerdo qué Pokémon era. Era el Electivire frente a un Swampert, creo, o algo así. No me acuerdo contra qué Pokémon era. No, era un planta. Creo que era... No me acuerdo qué Pokémon era, chicos, la neta. No me acuerdo, pero tenía un Pokémon delante que era mi counter. Y cuando elegí Electivire, el tipo me puso en el chat así, what the fuck, Electivire, jajaja, o sea, como diciendo que tenía un equipo bien chafa, pues, o sea, un equipo que no era para nada competitivo. Y el caso es que me moví antes y le metí un puño hielo y lo congelé. O sea, yo tenía al Electivire con puño hielo para los tipo planta, porque pues resisten electricidad. Les repito, no me acuerdo qué... Ah, ya me acordé qué Pokémon era el counter. El Landorus, era Landorus. Landorus, volador tierra. Y pues conteaba al Electivire porque es inmune a los eléctricos. Y le metí un puño hielo en toda la cola y lo congelé. Y pues como lo congelé, el vato se quedó congelado como 3 turnos y lo terminé debilitando. Y gané el combate, chicos. Y me empecé a burlar del tipo. Ay, coño, aumenté el contador. Bueno, está bien, este ya no lo aumento. Y sí, la neta, ustedes dirán, bueno, pero Granutor no es vengativo. Pues no, la neta, o sea, le puse hasta lo que no en el chat. O sea, obviamente me vengué y le puse un montón de jajas en mayúsculas. Y le puse nob. Y me burlé porque le gané con un equipo de aventura casi casi. Otro Electivire puede solo tener puño fuego o puño trueno. Ah, entonces no sé qué ataque era, chicos. No me acuerdo, pero el chiste es que lo congelé, lo paralicé, no sé qué le hice, pero le gané con el Electivire. Y me burlé del man ahí por el chat. Mediaciones chimbas, pero tiene un chorro de eso, chicos. ¿Estás seguro que no le queda puño hielo? No me acuerdo qué le hice. Habría sido puño fuego y lo quemé. No me acuerdo. El chiste es que a un Pokémon le puse el Electivire y le gané con ese. Siendo que tenía mi counter delante. Y sí, estuvo bien épico. Pero siempre, o sea, yo jugaba así competitivo, nunca me gustó usar legendarios ni nada. Y ahora lo pienso y se me hace bien absurdo, ¿sabes? O sea, limitarte a usar lo que no sirve del competitivo nomás por orgullo, ¿saben? O sea, no utilizaba los legendarios ni siquiera usaba ultraentes, ¿saben? Chicos, ¿qué onda con ese spam de se van a llevar un banorte? ¿Quién puso un montón de as? No me sale aquí en el chat, qué raro que haya salido en el chato. No recuerdo qué ataque era, chicos. Díganme qué ataque se aprende. Era otro ataque. No sé, no sé qué le habré hecho, pero el chiste es que le gané con el Electivire y el man se estaba burlando de mi equipo. El gringo no, es que no era competitivo, O sea, sinceramente, el Electivire no era competitivo en ese entonces. No se utilizaba, no era muy bueno. O sea, tenía en el equipo hasta Oricorio. Y me llevaba al Oricorio, ¿saben? El Oricorio este de Flamingo, el de tipo fuego. Ese también lo llevaba en el equipo y pues esa cosa no... Tampoco era muy bueno que digamos. Porque el modelo cuando lanza la Pokéball tiene un bigotillo. No sé, está como bugueado, no tengo ni idea. Es lo que les había dicho ahorita que se... No sé qué le pasa. No me había pasado, no lo había visto. Rayo hielo. Ah, pues habrá sido rayo hielo, yo creo. Sí, lo habré llevado mixto, creo, con rayo hielo, supongo. O algo así. ¿Desde hace cuándo estás con el reto de Fennekin? Tengo como 5 meses con esta cosa ya. 4 o 5 meses. Me enfoco más de una hora y sigo buscando al Fennekin. Sí, chicos, no sale el Fennekin. Va a tardar en salir. Estamos probabilidad de full odds, o sea, 1 entre 4096. Va a ser muy tardado. Espero no llegar hasta los 10.000 intentos, pero... Pero a lo mejor y sí, o sea...
Me espero lo peor, sinceramente. Aquí no voy a aumentar el contador porque lo aumenté en el otro dos veces. ¿Probaste la APK que te recomienda? ¿Cuál Dark Funnels? No me acuerdo. A ver, refréscame la memoria. Hace rato que no paso por acá. ¿Qué onda, qué onda? Ah, sí, Strike, ¿cómo andas? Bienvenido. Strike, me acuerdo que fuiste un basculón. Fuiste el famoso basculón en el reto de Shinies de Leyendas Arceus, ¿verdad? ¿Cómo andas? Bienvenido. Y ese milagro. Ah, Oricorio para Pokewaifus parte 2. Fíjate que no tuve el Oricorio. Creo, no tuve el Oricorio, pero lo tengo en el fantasma. Yo lo hubiera dejado, no, chicos, pero pues tengo que hacerlo, o sea... No es el primer Shiny que tarda, ¿eh? Han habido varios Shinies ahí que ustedes ven que... O sea, ustedes ven simplemente el montaje en el reto que me salen los Shinies, pero hay unos que tardan un chorro en salir. O sea, en el Escarlata y Púrpura, que es relativamente fácil sacar los Shinies, a veces batallo un montón para encontrar las apariciones masivas, o sea... Tardan un chorro, tengo que estar cambiando la hora cada rato. No me ha tocado mote, pero lo espero con ansias. Ojito Diego, sí le va a tocar, chicos. Todos los que son miembros les va a tocar mote, no se preocupen. Ahora sí vine a dormir todos. Ojito Rey Random, ¿cómo andas? Rey Random también, del reto de Ultrasol. Te tocó Reina Random, ¿no? Salió Hembra, que fue el Wishiwashi. El Wishiwashi, buen Pokémon, murió al final. Spoiler para la gente que no haya visto ese reto. Vayan a verlo si no lo han visto. Y se muere al final la Reina Random. ¿Para cuándo solo legendario Shiny? Solo 6 chips a nivel 100. ¿Saben cuál sí me gustaría hacerme de los pinches... De las formas Paradox, pero pues no se puede por el nivel. O, a menos de que lo sacara Shiny y alguien me hiciera el paro de bajarle el nivel por el Pokéhex o algo así, ¿saben? Sería la única forma, pero pues ya son retos... Retos que saldrán en alguna ocasión especial, no sé, que no se me ocurra nada, ¿saben? O sea, hay un montón de juegos todavía que me falta sacar el Shiny, o sea, ni el caso. El Chimchar, ¿qué pasa con el Chimchar? ¿Qué reto es este? Es para Pokémon Y, solo Shiny. Reivan a Perro Sucio, él me caía. Sí, cierto, chicos, ¿qué pasa con Perro Sucio? Miren, no he visto a Perro Sucio. A Tirador. ¿A quién más? A Bombi sí se pasa seguido. ¿Cada cuánto haces directo? Cada dos semanas, por ahí. Bueno, es que estuve enfermo estos meses, entonces, pues no, estuve inactivo aquí en el canal, pero ya vamos a retomar. Voy a intentar hacer dos directos por mes y subir dos videos. No, me está pensando hacer el DLC completamente en directo, chicos. No prometo nada, pero podría ser épico, ¿saben? Estaría bueno. Haces esto hasta que te lo den shiny, sí, básicamente sí. O sea, es hasta que salga. Casi nunca me rindo en un Shiny Hunt. Es muy raro, o sea, de hecho ustedes verán los retos y casi siempre me termina saliendo el Shiny. A ver, déjenme, estoy pensando, ¿eh? A ver, un reto en el que haya desistido. En el solo Shiny Waifus van a ver un Shiny que lo estaba buscando en la partida de Waifus. En esa partida. Y como no me salió Shiny, no voy a decir cuál es para no hacer spoiler. Aunque igual lo van a ver en la portada, fue Gardevoir. No me salía Shiny, fui una aparición masiva de Kirlia. Y no me quería salir Shiny, o sea, estuve un montón de horas. Aparte la zona estaba bien chafa. Creo que solamente aparecía de día, estaba bien enfadoso. Y mejor me fui a mi partida de Pokémon Escarlata, de la partida original. Donde me hice el DLC también de Solo Shinies, el reto de Solo Shinies. Que fue el último reto que subimos. Y ahí lo saqué con un bocadillo, saqué un Ralts. Ese, de que me acuerdo que me haya abandonado el Shiny Home por enfado, creo que es solamente ese, o sea, no me acuerdo cuál otro. Invoco el Shiny, ojito, búho. ¿Cuál crees que sería el siguiente Shiny? Va a ser el starter de Kanto. De este juego va a ser el starter de Kanto. ¿Va a ser Bulbasaur o Squirtle? Ya veremos. Squirtle. Ah, ajolote azul por ciento, ¿cómo? Bueno, ajolote azul, chicos. 5000 reses después. El Dialga fue uno que estuve a punto de darme por vencido también. Cuando estuvo el reto de Diamante Brillante. Pasa que ese reto se hizo súper popular. O sea, fue el primer reto que subimos. El solo Shinies de Diamante Brillante. En ese entonces hacíamos series. Subí dos videos de golpe. Creo que subí un video con una semana de diferencia. Solamente porque pues ya tenía... Ya había avanzado en la historia. Ya tenía contenido para dos episodios.
El tercer episodio creo que tardó un poquito más en salir, como 2-3 semanas. Pero para el último episodio, casualmente para el último episodio, yo me puse una norma bien tonta, que era sacar Shiny al legendario de la versión, que en ese caso pues era Dialga. No sé por qué hice eso, o sea, hasta ahora todavía me sigo cuestionando mi salud mental de ese entonces. No sé por qué coño elegí sacar al Dialga Shiny. Y pues si se fijan, ya nunca volví a poner esa regla porque está bien absurda. El caso es que esa cosa tardó 2 meses en salir Shiny, creo. Y estaba bien estresante porque cada vez que subía video me empezaba a spamear un montón de gente en los comentarios. Que cuando iba a subir la última parte del diamante brillante, que si ya me había salido el Dialga, que no sé qué. O sea, cada reto que subía me spameaban eso del Dialga. O sea, preguntándome qué pasó con el Dialga. Ojito, ¿qué onda, Santiago? Bienvenido, ¿cómo andas? Y hasta que me terminó saliendo Shiny. Me salió Shiny como a los 10.000 intentos. Pero ese fue uno que dije, yo creo que voy a tirar la toalla, ya nunca voy a subir el final de Diamante Brillante. Sí me llegó a pasar por la cabeza que, o sea, dejar la serie inconclusa. Yo te conocí por el Diamante Brillante y el Pela Reluciente, Ojito Medina. Ah, yo pido un Vaporeon en el reto de waifus de Pokémon. Sí, vamos a tener a Vaporeon, chicos, sí lo vamos a tener. O sea, les estoy haciendo spoilers porque vienen en la portada, ¿eh? O sea, hay un montón de Shiny más que capturé que no saben cuáles son, pero... Los que les estoy diciendo del solo Shiny Waifu son porque van a salir en la portada, así que pues no es spoiler, como quien dice. Porque es más bonito que Palkia. Sí, me gusta más Dialga, de hecho. Pero no está mal Palkia, ¿eh? Bueno, ¿cómo es el Shiny? Es que no cambia nada. Creo que es como rosita o algo así, ¿no? O sea, no cambia mucho. Y el Dialga, pues mínimo, se nota un poquito más. Aunque si se dan cuenta, tiene el mismo Shiny que el Empoleon. O sea, básicamente tiene el mismo color. Se llama Poké... Prokedex, pruébalo. ¿Pero para qué es Dark Funos? ¿Para qué era? ¿Qué onda Pokegran? ¿Cómo andas? Bienvenido. Pokegran, ¿eh? Se llama Pokegran. Cuando un video de recoloreando Shiny, no lo sé, chicos. Tengo contenido para recoloreando Shinies. Creo que lo voy a hacer shorts. Para el próximo año le voy a meter más dedicación a los shorts también. Porque tengo varios recolores ahí de Shiny, de Paldea y de Galar. Que era que me... Ay, coño, le estoy poniendo mote. Que eran los que me iba a hacer este... ¿Cómo le hago aquí? Ahí está. Que eran los que iba a hacer el eran las regiones que les iba a hacer recolor. Pero al final pues nunca lo subí. Así que yo creo que lo voy a hacer como short. No sé qué les parece, chicos, hacer short de recoloreando Shiny, de arreglando peores Shinies de regiones. ¿Cómo cuánto te tardas en hacer cada serie? No mucho, ¿eh? Depende del juego, o sea, depende de cuáles son las probabilidades de Shiny del juego. Por ejemplo, el último que me hice pues fue el DLC. Ese me lo pasé en una semana, ¿saben? O sea, súper fácil, escalata, están los bocadillos... Tengo ya el amuleto Iris, es postgame, como quien dice. Ese me lo terminé en una semana, pero tardé mucho en subirlo porque pues andaba enfermillo. El diamante brillante ya les dije, se fueron varios meses. Por lo regular me tardó 2 semanas. Son como 2 semanas. Si el juego es fácil, sacar Shinies, como les digo. Cuando es muy, muy difícil, pues sí me aviento un mesecillo, ¿saben? Pero pues lo que yo hago es hacer Shiny Hunt en varios videojuegos. Por ejemplo, ahorita no me están viendo, pero estoy buscando Shinies también en Let's Go. O sea, estoy haciendo doble Shiny Hunt. Hala, mis plegarias fueron escuchadas. ¿Cuáles plegarias? ¿La P muda? ¿Qué pasa? 2022 campeón del mundo Lionel Messi. Ojito Román. ¿Qué pasa, chicos? Traen lo del peso pluma que dijo en un concierto que... Ah, es que está muy grosero lo que dijo, pero... Básicamente dijo que Argentina nos había metido el Diglett en el mundial. Yo soy el Laushi, nomás me cambié. ¿Es en serio, Medina? ¿Eres Laushi? No puede ser, me acaba de explotar la cabeza. Al primero que me haga enojar, habrá tabla. Que diga algo que me gusta la tabla. Honestamente, me gustaría mucho un nuevo video recoloreando Shiny. Ya veremos, chicos, ya veremos. Ahorita primero quiero deshacerme de todos los retos que tengo empezados. Quiero terminarlos para ya ponerme a hacer contenido nuevo. Articuno Shiny en Ultra Sol, 104 reset, GG's. Ojito, Juan Rivera, felicidades. Buen Shiny, no cambia mucho, pero... Pero pues es buen Shiny. Yo lo saqué en el Let's Go, me acuerdo. Fue el único OV legendario que saqué Shiny en el... La primera vez que me jugué Let's Go. Pero buen Shiny, ¿eh? ¿Harías un reto de Shiny en Pokémon Oro? Pues tengo el del cristal, que es más o menos lo mismo, ¿sabes? O sea, me hice el solo Shiny en Pokémon Cristal.
Que es lo mismo, pero con animaciones y todo eso, entonces. No lo sé. Ojito Pokesafi, muchas gracias por hacerte miembro del canal. Ya sabes, tienes ahí emojis personalizados. De hecho, estaría bien spamear ahorita el emoji del Pikachu que se está preguntando dónde coño está el Shiny, ¿eh? A lo mejor. Casi siempre cuando lo spameamos termina saliendo el Shiny, así que yo lo dejo ahí. Y Pokesafi, tienes mote para futuros retos de solo Shiny también. Y pues mi agradecimiento infinito. Muchas gracias por apoyarme haciéndote miembro. Ahí está, chicos. Ahí está el emoji del Pikachu preguntándose dónde coño está el Shiny. A ver si alcanzamos. No creo que llegamos. Vamos a ver si llegamos a 3.500 de pérdida, ¿saben? Porque está muy lento esta cosa. ¿Cómo será Trapago Shiny? No quiero echar la sal, pero presiento que no va a cambiar nada. Que va a estar nomás como más clarito. Seguramente no va a cambiar mucho. Ojalá que me equivoque y tenga unos colores bien exóticos, pero la neta lo dudo, ¿eh? ¿Qué onda, César Penado? ¿Cómo andas? Bienvenido. ¡Ojito, Benja! Benja se ha hecho miembro. Pero Benja, ya tienes un montón de miembro, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas ya? No me sale aquí. Pero tienes ya el Finisen, no sé, creo que es a partir de los 3 meses el Finisen, no estoy seguro, ¿eh? Tres, no, o como 5 meses, no sé, pero muchas gracias, Benja, ¿eh? Muchísimas gracias por hacerte miembro del canal. Muchísimas, muchísimas gracias. Volví, ojito, Benja. Free Fire. A ver, chicos, esperen un poquito, déjame acomodo. ¡Ah, mi trasero! Me duele el trasero estar sentado, chicos. Llevamos. Vamos a estar 2 horitas nomás, chicos, porque ya está siendo tarde, son las 8 de la noche. Tengo que ir a hacer cardio, tengo que ir a caminar todavía. No he ni comido, o a lo mejor me pongo a comer aquí en directo, ya veremos, dependiendo de cómo nos va, ¿eh? Ah, en una Pokédex que puedes medir los IVs de los Pokés, ojito, ojito, de cualquier juego, ¿cómo está el show? Ay, Fennekin, ¿qué te pasa? ¿Por qué no sales? Yo creo que si hubiera elegido al mendigo Chespin ya me hubiera salido, ¿saben? O sea, no, es que no me gusta nada ese Pokémon. Si sale Shiny en menos de 10 intentos, le pones Zafiro, ojito porque Zafi. Ah, vamos a jugárnosla. Vamos a ver, está bien. Son 3.360 a los 3.370. Vamos a hacer la dinámica, a ver si pasa. Noto, ¿te gusta la. Señor Mostaza. Señor Mostaza, y esa pregunta trampa, ¿qué pasa? Ojito, Benja, y se la aventó a Rey Random. Muchas gracias, Benja, por esa membresía de regalo. Y felicidades, Rey Random. Me agradecen al patrón Benja, chicos, que siempre anda apoyando por aquí. Muchas gracias, Benja, ya te las sabes. Ya te las sábanas. Muchísimas gracias. 50 reset, Mudkip, dame suerte. Mucha suerte, Chris. Ojalá que salga rápido. Mudkip, muy bonito, Shiny, ¿eh? Muy, muy bonito. Que lo tengo que sacar. Lo voy a sacar en el Zafiro Alpha. De hecho, también estoy haciendo Shiny Hunt. Con ese llevo poquitos. No sé cuántos intentos llevo. A ver, les voy a decir. Es que aquí tengo el bloc de notas. Tengo aquí una carpeta donde. Donde tengo los intentos que estoy haciendo. Déjame ver. Aquí está. Miren, estoy haciendo del. Volva, tengo uno de Bulbasaur, no sé de dónde. Ah, del Charmander, del Añil, de Eevee, Fennekin. Del Froakie llevo. Ah, llevo bien poquito. 153. Pensé que el Froakie llevaba un montón. Del Mudkip. Ah, llevo 300 también. Del Suicune. Maldito Suicune. Toto ahí me salió los 1600, ¿eh? Súper rápido. Pensé que llevaba más del Froakie, ¿eh? Entonces, no, llevo un montón, pero juntos. Entre el Mudkip y el. Ay, coño, no se mira. Entre el Mudkip y el. Ahí está. Entre el Mudkip y el Froakie. Ojito, dejó caer otra membresía, Benja. Ay, Pokesafi, ahí de una donación. Muchas gracias, Pokesafi. Ahí te voy a dar el corazoncito, ¿eh? Muchísimas gracias. Y Benja aventó otra membresía por ahí y le cayó a Hugo. Felicidades, Hugo. Muchísimas gracias, Benja, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias. Benja, que siempre lo digo, perdóname por haberte regalado en el reto del añil. Ey, pero las risas no faltaron, ¿eh? Estuvo Chidori. Muchas gracias, muchas gracias. Y a señor Nopales, hizo miembro del canal. Muchas gracias, señor Nopales, por esa membresía. Ya sabes, emojis personalizados y mote para futuros retos. Muchísimas gracias. Otro, ¿por qué no muestras las miniaturas de las Poké Waifus? A ver, chicos, pues si quieren de una vez, ¿hacemos una pausita o qué? Vamos a darle hasta los 70. Hasta los 3.370 y les enseño las portadas para que me digan cuál se les hace mejor. Me ayudan a elegir portada. Te podría pasar Pokémon Esmeralda solo Shiny.
Voy a ver, es que la Esmeralda, como está el Pokémon Quetzal, que es básicamente lo mismo, pero con todas las regiones, está más difícil a los entrenadores porque tienen equipos más competitivos, objetos y todo, mega evoluciones incluso. No sé si valga mucho la pena hacerse la Esmeralda, ¿saben? O sea, está chido el reto porque son probabilidades de uno de 8000, o sea, está súper, súper, súper difícil. Pero después de todo lo que sufrí en el cristal, no lo sé, no sé si me lo aventaría. A lo mejor después. A lo mejor después lo hago, pero. Pero es un reto que. No lo sé, chicos. O sea, estando el Quetzal, no sé qué tanto les interesaría, ¿saben? O sea, solamente lo haría para que me vean sufrir, básicamente, por las probabilidades de Shiny. Si sale ahorita me hago un flip, ojito, señor Nopales, ¿qué está pasando, eh? Yo soy de los más viejos aquí, Rey Random, sí, ya tiene un montón Rey Random aquí. ¿Alguien quiere dos Eevee Shiny 100% legales? Escarlata, ojito, ojito. Pueden tradear Shinies aquí. Ah, de hecho, chicos, voy a hacer una dinámica, Voy a regalar al Jigglypuff Cavernícola a este Shiny. Así para que estén atentos ahí en Instagram, que es donde voy a poner la dinámica. La voy a hacer esta semana, seguramente el lunes haga la dinámica para regalar ese Shiny. Para la gente pues que le interese tener ahí un Pokémon Shiny con mi Evo de entrenador, que es gran autor, igual que en el canal. Pues ahí para que no se pierdan la dinámica y participen. Ok, chicos. 8 intentos más y les enseño las portadas. El Quetzal tuvo un equipo de solo Shinies muy fácilmente. Es fácil, pero es que también depende de qué configuración uses. O sea, está la. Creo que tú puedes poner la configuración para que los Shinies salgan más fáciles. O yo usé la default. O sea, las probabilidades básicas del juego. Que aún así no es tan difícil. No me salió ningún Shiny random, creo recordar. Pero tienes el Poké Radar y pues básicamente con eso lo saca Shiny. Pero es que también está en los remakes de la tercera generación, ¿saben? O sea, está el Omega Ruby, está el Zafiro Alpha. Y pues ya me hice el reto del Omega Ruby. Ahí no es tan fácil sacar los Shinies. Ahí sí es más tardado. Y pues también ya lo hicimos. Entonces no sé qué tanto valga la pena hacerse un Esmeralda, ¿saben? O sea, no es igual, por ejemplo, Blanco y Negro no tiene remakes. No, no hay juegos actualizados de esa región. Seguramente vaya a salir para el próximo año. Pero ese lo vería más como un juego. Lo veo más viable, un reto de solo Shiny en la quinta generación, ¿saben? ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Me gusta mucho Magmar, me gusta mucho el Magneton Shiny, me encanta Decidueye, me gusta Blastoise, me gusta mucho Politoed, por ejemplo. A ver, ¿qué otro? Hawlucha, me gusta mucho, me encanta Inkai, la primera medusita esta que está de cabeza, está súper bonito. Diría que eso, el Salamence también me gusta mucho. Me he testigado, caballero, me regalaste un like. ¿Qué es eso? ¿Por qué está tan pequeñita esa letra? ¿Qué está pasando, Medina, eh? Yo nomás quiero que salga la segunda parte del DLC de los iniciales y por lo que puedes controlar a tus Pokémon. Sí, no sé qué tantas cosas meterán, pero pues ya con el. ¡Ay, sí, es cierto! Puedes sacar legendario Shiny, ¿eh? ¿Sí vieron ese trip de que van a estar todos los legendarios y no van a tener Shiny Lock? Entonces yo creo que ese reto que me haga de solo Shiny va a ser tardado porque pues obviamente voy a querer tener algún legendario en el equipo, ¿saben? Haz sacrificio para encontrar el Shiny, pero ¿cómo sacrificamos aquí si no tengo Pokémon, ¿saben? O sea que no podríamos, tendríamos que elegir al Fennekin, avanzar, atrapar un Pokémon, sacrificarlo y luego reiniciar la partida. Pero sería demasiado tardado, ¿no? Pueden medir los IVs de los Pokémon de cada generación. Ok, pues igual le voy a echar un ojo, la voy a descargar a ver qué show. A ver qué pasa. Porque sí se ocupan, ¿eh? Bueno, depende de los juegos. En Escarlata y Púrpura, como no es tan competitivo, no está tan difícil, pues no. No se necesita. O sea, simplemente pongo. Yo lo que hago es poner el nombre del entrenador en Google. Veo su equipo, los ataques que tiene. Y pues ya en base a eso le hago una estrategia y le gano bien fácil. O sea, no está tan difícil. Pero por ejemplo, el Sacred Gold, que es el último reto que me pasé. Ayer me lo terminé. En ese hay una guía Nuzlocke en Google. Hay una página que no recuerdo cómo se llama. Pero ahí yo lo que. Ese está súper difícil ese reto, está súper, súper difícil. Ahí yo lo que hice fue checar eso. O sea, ahí te mostraba los IVs que tienen los Pokémon de los entrenadores. Ahí me fijaba si era más rápido, más lento mi Pokémon, si iba a atacar antes. Para eso sí me serviría mucho. O para el Radical Red, por ejemplo. Aunque creo que el Radical tiene su propio medidor interno, así que. Pues no sé. Pero igual le voy a echar un ojo. Sacrificar los rivales.
Solo 6 intentos más y le sale el Chespin. Shiny a la chica. A ver, chicos, aclárenme algo. ¿Puede salir Shiny el Pokémon de rival? ¿O no? Creo que no. No puede salir, ¿no? ¿Qué otro? ¿Te gustan gruesas o largas? Señor Mostaza, ¿qué está? ¿Qué onda con las preguntas del Mostaza, eh? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿En qué juegos donde más fácil o largas? Ay, coño, se me perdió el comentario. Creo que son para el postgame. Ah, ok, si es postgame, pues no, no lo voy a poder tener. Ay, coño, ¿dónde está CBS? Ah. Me voy a hacer unos burritos de frijoles con chorizo, algo bien, ojito, nopales, ¿eh? ¿Y por qué no le pones nopala? Ahí sería canibalismo. Oye, tú suenas gay, ¿te gustan las chicas? Me gustan las chicas porque las grandes me rompen. Nada, se crean. Nada, chicas. Ay, chicos, pues sí, estuve casado, estoy casado, ¿saben? O sea, ¿cómo que si me gustan las chicas? ¿No se saben el lore, chicos? ¿No se saben el chisme o qué? Yo busco un gol en los movimientos huevo de un Pokémon y conseguí un Togepi con presente y un Ralts con sombra vil o quién. Pero Togepi. O sea, ¿va bien con presente? Porque pues es un ataque como que muy de hacks, ¿no? O sea, te puede salir como. Te puede salir que cures al Pokémon rival. Si alguien es gay es porque es machista. No, no sé, chicos. Pregúntenle a alguien que lo sea. Autor, ¿eres shiny? Sí, soy shiny, chicos. Soy shiny. Un poquito shiny. Yo creo que ya le había salido el shiny. No sé, chicos. A lo mejor y sí, y no me di cuenta. Pero tengo todos los videos ahí. Y les he echado un ojo. Y no, hasta ahorita no he visto que me haya salido shiny. Pasa chisme. Ya lo dije, chicos. No sé en qué directo fue. Fue en el de Buscando Shiny Fantasma. Creo que fue el último. Donde sacamos shiny al Drifloon. Ahí platiqué el chisme. Por si quieren verlo, por ahí está. No sé en qué minuto. Pero casi por donde me salió el Drifloon Shiny. Básicamente, para no hacer el cuento largo, estoy casado, pero estoy separado. Ya me voy a divorciar. Y ya. Ese es el chisme, chicos. Ya no voy a decir más. Porque ya lo conté. O sea, no. Me da igual realmente. O sea, es algo X, pero. Pero pues ya lo conté. Yo creo que la mayoría somos Shiny Oscuro. Entonces el Shiny sería el blanco, ¿saben? Si es más común el color mole. Ya casi 3400, ¿qué intentos? Si ese Shiny tiene que salir ya. Pues ojalá que sí, chicos, pero igual, o sea, las probabilidades es uno de 4000, pero no significa que nos va a salir antes de los 4000, ¿saben? O sea, es completamente random. Es completa y absolutamente random. Se viene desarrollo de personaje. De hecho, ya hubo desarrollo de personaje, chicos. Ya tiene mucho eso. Ya tiene un montón de meses que pasó eso. A ver. Ay, ven aquí. Te falta el desarrollo de personaje. Hola, ¿qué juego me recomiendas para hacer Shiny Hunting? Depende. Si tienes Switch, pues el Escarlata y Púrpura. Con bocadillos, es la manera más fácil. Si es de 3DS, te diría que el Sol y Luna por método SOS. Ya me cansé, te pasó el cheat. Nadie lo notará. Lo usamos aquí en directo, acá enfrente de todos. Oye, imagínate que tengas que sacar 8000. Pues ojalá que no, ¿eh? Ojalá que no. Yo espero que salga antes de los 4, la verdad. Pero quién sabe, chicos. Con esta cosa no se sabe. Sería el primero desde el Dialga. Que el Dialga fueron 10.000. 10.000 y feria. Pero sería el primer starter que tarda tanto en salir Shiny. O sea, el Rulli me salió súper rápido. El Totodile también me salió bien rápido. ¿Qué otro sacamos? El Chimchar creo que fueron 2.000 y tantos. Ojito, el Wey69, gracias por el follow. Chimchar fueron 2600. Bésame para que salga, ¿cómo, Nirro? En Ultrasol hay SOS, sí, están en los dos. En el Sol y Luna y el Ultrasol también. Solo que la diferencia es el momento en el que te dan la nerviosera. Creo que en el Ultrasol te la dan hasta que vences a Kiawe. Puedes comprar nervioseras en la Pokémart. Y en el Sol y Luna es venciendo al primer Pokémon Alpha. No te aburre, ¿no? O sea, la neta no. Así en directo no. Porque pues estoy platicando, estoy leyendo aquí el chat y estoy agarrando cura. Pero cuando hago Shiny Home por mi cuenta, me pongo a ver videos o me pongo a ver una película o algo así.
Va a salir justo ahora, a ver si es cierto. Alex, si sale Shiny, te voy a dar mod, Alex, a ver si es cierto. Si no, te vamos a banear permanentemente, nada, no te creas. ¿Para cuándo Pokémon Infinite Fusion solo con Shinies? Pokémon, el próximo año sale, el próximo año me lo haré. Creo que son full odds también, o sea, va a ser muy tardado, pero... pero se puede hacer, yo creo que es viable. Uno entre 4000 es viable todavía. Uno entre 8000, pues ya es muy tardado, ¿sabes? O sea, en el cristal tardé un montón y eso que solamente me hice la parte de Yoto. También puedes saber las habilidades y las naturalezas, ojito, ojito. En Argentina es la 1 de la mañana ya, chicos, tan rápido. ¿Se imaginan que estaría a los 69? Me vi el manga de gran autor, les saldrá Fennec in Shiny, pero no en este directo. A ver, chicos, no tengo pensado hacer otro directo de Fennec in. Por lo menos no creo que este mes lo vuelva a hacer. Porque pues ya va a salir el DLC, ¿saben? O sea, si prendo directo, pues ya va a ser buscando Shinies en el disco índigo. Y seguramente pues vaya a dejar pausado el Fennec in para el próximo año ya. Así que pues es la única chance, chicos, de que vean si sale Shiny o no en este directo. Pero está bien que... Esto suelen tardar, chicos, no pasa nada, o sea... Ya me la sé yo con los iniciales, suelen tardar un montón. Yo soy de España y son las 5:25 de la mañana. What the fuck. Vengo del futuro y no le sale, dice Bu. No me digas eso. Por favor. Hola, buenas noches. Espero que estén pasando una linda noche. Ojito Rodrigo, buenas noches. ¿A dónde tan educado? ¿Qué está pasando? Bienvenido al directo, ¿cómo andas? Platícame. Autoprueba si sale el Froakie Shiny. Le damos un intento a Froakie a ver qué pasa. No, vamos a darle al Chespin que no me gusta. Le damos un trailer. ¿Se imaginan que salga Shiny en la primera? El mendigo Chespin, que no me gusta nada ese Pokémon. ¿Cómo reinicias tan rápido con el... Estoy conectado a un mando. Tengo el mando de la Play conectado al PC. Y pues simplemente apachurro LR y Star. Y es un soft reset. En Yucatán son las 10:30. Acá son las 8:30, chicos. Es tempranillo. Ah, yo tengo Wes más para cuando leas esto. Ya salió, ojito nopales. Lamento decepcionarte, pero no ha salido. ¿Alguna vez le has dado reset sin querer cuando salió Shiny? Creo que no. O por lo menos no que me haya dado cuenta. No me ha pasado. Ah, no, sí. No, sí, chicos. Me pasó en el Sacred Gold. Me pasó en el Sacred Gold, pero no lo puse, no lo voy a poner en el video, creo. No me acuerdo si borré el video o si lo tengo. Si lo tengo ahí, lo voy a poner. Pero me salió el Toto del Shiny y le di soft reset. Andaba buscando al inicial Shiny. Lo bueno es que en el Sacred Gold, pues, las probabilidades no son tan bajas. No son probabilidades tan bajas. No son las mismas probabilidades que el Hard Gold. Pero tampoco son tan altas, ¿eh? Creo que es una de cada 1000 o algo así. Porque tardaban bastante en salir los Shinies. Y me salió todo al Shiny. Reinicié sin darme cuenta y... Pero al poco, como a las 2 horas, me salió otro Shiny. Así que no hubo tanto pedo. Pero ese es uno que se me pasó. A ver, chicos, ahorita que lleguemos al 70 le damos un intento al Chespin a ver si sale. Hola, ¿qué onda? Vicenzo, ¿cómo andas? Bienvenido. Igual yo, pero en Hargol un Cyndaquil, en el Hargol es jodido, porque ahí sí son uno de cada 8000. A ver, tienes la ventaja de que son 3 Pokémon simultáneamente porque puedes saber cuál de los 3 es Shiny, o sea, cualquiera de los 3. Así que ponle que tienes tienes el por 3 ahí de que salga Shiny. Pero igual sigue siendo bastante. O sea, que será uno de cada miliferia también, ¿saben? O sea, es tardadillo. Como a las 2 horas lo dices como si nada. Es que no es tanto tiempo. 2 horas no es mucho de Shiny Hone. O sea, realmente, pues imagínense cuánto llevaré con el Fennekin. Si en este rato que estoy en directo, que ya vamos para las 2 horas, ¿cuántos intentos llevaré? Empezamos el directo con... No sé, no me acuerdo. Con 3313, creo. O sea, y llevamos 3369 apenas. Llevamos como 50 intentos en casi 2 horas. Imagínense cuánto llevaré esta cosa. O sea, un chorro de tiempo. Entonces, pues no. 2 horas realmente, pues sí es poco. Para un Shiny Hunt es poquillo. Ahí es un reto Shiny en la quinta generación. Sí lo voy a hacer, chicos. Igual para el siguiente año va a salir un remake, van a ver. Y pues obviamente lo vamos a hacer. O sea, va a ser lo primero que haré en esa región. A ver, chicos. Este es el último intento. No el último intento del directo.
Pero vamos a probar un reset del Chespin. A ver si nos sale Shiny. Que no me gustaría. Porque odio ese Pokémon. Se me hace bien feo. Pero la vamos a dar nomás por trolear. Hola, ¿qué onda? ¿Qué onda, Jesús? A ver, chicos, le damos uno al Chespin y uno al Froakie. A ver qué pasa. Vamos a darle uno al Chespin y uno al Froakie. Ah, sí, es cierto, chicos, la miniatura. Bueno, hacemos esta rápido y les enseño las miniaturas. No salió, chicos, no salió Shiny. Pero todavía no nos vamos, ¿eh? Llevamos 1 hora 47 minutos. Todavía le damos a un ratito más. O sea, 3370. Quiero darle de perdida a los 3400, ¿saben? O sea, unos 30 intentos más y ya nos vamos a mimirs. Y yo creo que voy a tener que ir a... ¡Ay, coño! Le di al Fennekin, chicos. Lo siento. ¡No, Fennekin! ¿Se imaginan que sale Shiny en esta? Bueno, les voy a enseñar las portadas. Nomás termino este intento. Pero se va a salir el Fennekin, Shiny y la chica. ¡Ah! Díganme, ¿se puede salir Shiny o no? No sé si ya lo pusieron aquí. Tiene Shiny Log, ¿no? Los iniciales del rival. ¿O no tiene Shiny Log? Tantos intentos, sí, le damos a 3400 y ya, chicos. Dejaremos el directo ahí pausado para allá, para el próximo año, yo creo. ¿Puede salir Shiny? No puede salir, ¿no? Me están troleando, o sea, no puede salir Shiny el Pokémon de rival, ¿o sí? ¿Has escuchado Furrimón? No. La miniatura del video de Waifu que dijiste los 70. Sí, chicos, nomás terminamos esto porque leí sin querer. Ah, no salió Shiny, ¿eh? Ahí está. A ver, pues vamos a dejarlo en pausita. Lo voy a resetear. A ver. A ver, chicos. ¿Cómo le hago aquí? Ah, imagen. Imagen, imagen. Ahí está. Waifus. Voy a hacer encuesta, ¿eh? Para que ustedes me digan cuál les gusta más. Ok, chicos. Para la gente que va llegando al directo y no sabe. Voy a hacer un reto para la próxima semana. Va a salir otro reto Shiny que va a ser solo waifus. Solo waifu Shiny. Sí, estoy enfermo, lo sé. Pero ese va a ser el siguiente reto. Y saldré para la próxima semana. ¿Cuál es? El caso es que tengo dos portadas y no sé cuál utilizar. Y quiero que ustedes me digan cuál les parece la mejor. ¿Ok? Vamos a hacer una encuesta. Y pues ya depende de ustedes cuál elijan, pues es la que vamos a usar. Aquí está la primera. Esta fue la primera que hice. Este es la típica, el starter al enfrente, como siempre lo hago, pongo el inicial hasta enfrente. Vaporeon no podía faltar y Gardevoir, que son las Pokémon waifus por excelencia, ¿saben? O sea, son las waifus por excelencia. Esa es la primera portada. Y aquí está la segunda. ¿Cuál es el problema de esa portada que yo le veo? Sigue el patrón de todas mis portadas, que es poner al inicial hasta enfrente, pero Delphox no sé si... Si es un Pokémon tan aceptado como waifu, ¿saben? O sea, no sé si es tan waifu, entonces no sé qué tanto llame la atención. Y esta es la segunda, que se me hace más... Que llama un poco más la atención porque pues está el Gardevoir, está el Tinkatón por allá atrás. ¿Sí me entienden? Está en la Tinkatona. Entonces, yo pienso que llamaría más la atención. Pero me genera conflicto el hecho de no seguir el patrón de poner al starter hasta enfrente. Entonces, pues tengo ese dilema de esas dos portadas, chicos. ¿Saben? Tengo estas dos portadas. Pero la comunidad que empieza con F sí es llamativa. Pues sí, es un furrón, es un furrote, así que puede ser que llame la atención. Pero no sé, chicos. Así a primera vista. Bueno, vamos a hacer encuesta. Vamos a hacer una encuesta aquí en el YouTube. Espérenme un poquito. A ver, ¿eh? Hacemos encuesta. Portada. Iniciar una encuesta. Portada 1. Delphox. Para que no se confundan. Portada 2. Gardevoir. El Gardevoir. Ok, chicos. ¿Qué portada elegimos? Ahí está, chicos. Ya está la encuesta, ¿eh? Le vamos a dar... unos 5 minutitos. Le damos 5 minutitos. Por mientras las voy a dejar aquí a un ladito para que las vayan viendo. Las voy a hacer más pequeña para seguir el Shiny Home porque pues...
Tampoco quiero perder mucho tiempo en esto, ¿saben? A ver, ¿dónde las ponemos? Voy a tener que tapar el... Ay, es que... ¿Se imaginan que llega a salir Shiny con esta cosa ahí? ¿Saben? Sería bastante F, la verdad. Pero bueno, voy a poner aquí tapando mis redes. No pasa nada. Allí. Están muy pequeñitas, pero pues ya se les enseñó, ya se las puse grande. Y eso sonó raro. Ahí está, chicos. Vamos, sale 5 minutos. Son las 8:36. A las 8:40. A las 8:40 terminamos encuesta. Y por mientras, vamos a seguirle dando esta cosa. Ay, coño, ¿dónde está el...? Ahí está. Ya está, chicos. ¿Ya se acabó la música? Ok, la voy a reiniciar. Ahí está, chicos. Ya está la encuesta. Allí para que vayan a votar. ¿No les carga la encuesta, chicos? ¿No la hice bien o qué? Ya quedó, ¿no? O sea, está bien encuesta. Díganme si pueden votar y todo eso. O sea, díganme si quedó bien. A ver, no sé si... Es que yo no puedo votar en mi propia encuesta, creo. Déjame checar. No me carga. Sí. Sí se puede, ¿no? Ahí está ya. A mí no me sale. A mí ni siquiera me sale en mi propia encuesta, ¿saben? Ni siquiera para probar que vaya bien. Pokémon Leyendas, tengo una caja y media llena de Shinies. Ojito, Luis Mario. Aclárame una duda. ¿Lo sacaste después de la actualización o antes de la actualización? Cuando se podían farmear las apariciones masivas. Porque después se puso bien difícil, hacer Shiny Hunt. O sea, yo el reto que me hice, el último reto que fue el de solo Shiny de Hisui, estuvo bien tardado para sacar los Shinies. Tenía que estar haciendo lo de aumentar la Pokédex, lo de aumentar el nivel de progreso de la Pokédex de los Pokémon para que me aumentaran un poquito las chances. Y aún así tardaban bastante en salir. Delfos es mi novia en Pokémon Unite y Púrpura. Ok, fuertes declaraciones, chicos, un poquito oscuras. Pero se agradece la confianza. Ah, es cierto, el Chespin, chicos, se me olvidó. Sos un capo, gracias, Omaro. Yo seré el más capo. Ah, le vamos a dar al Chespin, chicos. Vamos a dar al Chespin en la siguiente. Se me olvidó, lo siento. El Chespin se fue de sabático, sí. A ver, ahora sí le vamos a dar al Chespin, ¿eh? Es que le estoy apretando rápido al botón. Yo confirmo que Delphox sería una waifu porque suele aparecer en los cómics. No, Darfunus, ¿y cómo sabes eso, eh? ¿Pasarás de ser Darfunus a Darfunado? Ojito, yo lo dejo ahí, ¿eh? Si te encantó, puede levantar su martillo, podrá levantar un humano promedio. Yo creo que sí, ¿eh? Es un martillo gigante de acero, hecho de partes de Corviknight, y así que yo supongo que sí. Que de hecho, el Tinkatón es la Power, le pusimos el mote de Power. Mi novia es Gardevoir, ¿cómo? Yuria Dark Basado. Chicos, investiguenme eso de si puede salir Shiny el Pokémon del rival. Porque ya me está dando ansiedad de solo pensarlo, ¿eh? A ver, chicos, vamos a darle uno al Chespin y luego uno al Froakie. De Shield nomás, así de... Para trolear, ¿saben? Para que nos salga Shiny y nos enojemos. No va a salir ni de pedo, pero... Pero vamos a darle. ¿Qué onda? Omar Álvarez, ¿cómo anda? Bienvenido. Tinkatón puede levantarme lo que quiera. Chicos, están poniendo muy cachondos, ¿eh? Nomás les puse las portadas ahí de waifus. Eso significa que son buenas portadas, ¿eh? Sí, cumplen su función. Salen corto, que nos salga la primera, ¿se imaginan? Es imposible. Sí, ese tipo de cosas pasan, ¿eh? De hecho, en el Arñil, lo de... me pasó eso bien raro del Staryu, que... ahí en... ¿no se llama? ¿Cómo se llama la ciudad de donde está el gimnasio de la Misty? ¿Es Ciudad Celeste? Creo que sí, ¿no? Ahí puedes intercambiar a los tres iniciales de Kanto. O sea, te dan un Charmander, te dan un Squirtle y te dan un Bulbasaur. Y para el Squirtle te pidan un Staryu. Y dije, ok, voy a atrapar un Staryu para hacerle Shiny Hunt al Squirtle, ¿saben? Y la primera pesca que hice me salió Shiny el mendigo. Ah, chicos, no es Shiny, está bien. Todo bien, chicos. No troleó el juego, ¿eh?
Qué bonito está. Es que Chespin está muy bonito, pero está bien. No me gusta nada el Chesna, o sea, la última. Quilladin está feo, pero pues quiera. Es la evolución intermedia, o sea, sabes que. No, que vas a tener otra evolución más, ¿sabes? Pero Chesna no me termina de convencer. Les debieron de haber puesto una mega evolución y luego se implementó en esta región, o sea, no sé ni por qué no lo hicieron. Debieron de haber tenido una mega para que se compusieran un poquito. El caso es que ese Staryu me salió Shiny la primera. O sea, la primera pesca que hice me salió Shiny. Era la séptima generación que pusieron Shiny Lock. Ah, ok. Entonces aquí no se puede, ¿no? No puede salir Shiny el... No digo el Pokémon Star... O sea, yo sé que el Starter puede salir Shiny. Si no, no estaría siendo Shiny Hunt. Me refiero al Pokémon del rival, chicos. Al Pokémon del rival. ¿Al debajo lo baneo? No, chicos, no baneo. ¿Cómo le pones el nombre a los Pokémon? Son de miembros del canal. Aunque aquí pues no le estoy poniendo mote porque si no tardaría mucho en hacer el reinicio. Esto es un evento canon del canal, que el chat se caliente con las portadas. Ese reto, chicos, es más meme que reto esa cosa. O sea, está ahí, va a estar lleno de memes. De creo que soy un tipo muy enfermo. Y luego el de... Va a estar el de Baki. El de te seré sincero, te voy a ser sincero, Baki. Y van a haber varios memes, ¿eh? No les voy a spoilear más memes, pero... No, no sabía. Ah, que sí tiene Shiny Log. Ah, está, sabía. Me imaginaba que tenía Shiny Log porque en el... desde el Omega Ruby ya le pusieron Shiny Log al Pushena. Que de hecho yo me equivoqué en el reto que subí. Dije que me podía salir Shiny. Pero me corrigieron en los comentarios de que le habían puesto Shiny Log. Porque en los juegos originales el Pushena sí te podía salir Shiny. En el Rubí, el Zafiro y el... Y el Esmeralda. Ay, coño. Es que este casi no cambia nada. Ya está, chicos. No salió Shiny. Todo bien. Cada 10 intentos cambiamos de starter. A ver si de casualidad, ¿saben? Ah, ya pasó la encuesta, chicos. A ver, ya le voy a quitar las portadas de ahí. Ya vamos a quitar las portadas porque pues están estorbando ahí en el layout. O las dejaré más tiempo. ¿Quieren que las deje más tiempo o las quito? ¿Las dejo otro rato ahí? ¿Otros 10 minutos? ¿O ya las quito, chicos? No sé por qué no me da una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué, Omar? ¿Cómo? Reto Shiny con gorditas rosadas. ¿Cómo juega el Pokémon Cup? No se puede, chicos. No pueden comercializarlo ni distribuirlo ni nada porque, pues, Game Freak lo denuncia. Que es una lástima. A mí también me gustaría jugar esos juegos. Ditto es el Pokémon más compatible para los humanos. Puede ser. Ya que más tiempo todavía no me termino de pajear. ¿El pat se está jalando el pato? Puede ser. Chicos, están bien enfermos. Ay, y yo haciendo un reto de solo waifus, ¿no? O sea, yo sería el enfermo original. El pokefurro original. La voy a dejar un ratillo más, hasta las 8:50. Son las 8:43, la dejamos ahí 7 minutitos más. Lance siempre será mi crush de Pokémon. Ojito, Lance. ¿Qué pasa con la...? A ver, sí, cierto, de hecho me quiero hacer un Chinese Usbandos también. Si le va bien al solo Chinese Waifu, nos haremos el contrario, que va a ser de Usbandos. No tiene nada que ver con... Bueno, es que Lance, pues hablando así como de Usbandos. Pero... Es que no sé cuántas chicas hay aquí en el chat. Aparte de Mindy. Pero díganme, chicos, para ustedes, ¿cuál es el mayor Usbando de todo Pokémon? O sea, no hablando de Pokémon, hablando de entrenadores, o sea, no ser enfermos. Hablando de entrenadores, para ustedes, ¿cuál es el best Usbando? ¿Tienes vida social? Más o menos, chicos. Es que hacer directos debería contar como vida social porque estoy hablando con gente, ¿saben? Ojito, Gabriel, gracias por suscribirte, bienvenido. El N. N es buen candidato a best Usbando, ¿eh? Está bien tirada la del N. Pero está un poquito afeminado, ¿saben? Entonces, no sé. Usbando, un poquito afeminado. Turo, ¿quién es Turo? ¿Quién es Turo? Turo. Turo es el... A la roña, ¿quién es Turo, chicos? No me suena, pero no me acuerdo quién es. Estoy entre Lance y Steven. Ah, el Steven, el Piedras Locas. Puede ser. A ver, chicos, ¿quién es Turo? Recuérdeme quién es Turo. Veo muchos poniendo N, ¿eh? Yo investigo por cualquier sitio web de Google, también en traductor busco un emulador de Pokémon. Ok, Darfunos, ¿a qué te refieres? Para ver lo de Shiny Log y eso. El profesor ese güey de la academia. Ah, ok, pero es un robot, chicos. Qué enfermos, ¿cómo que el tour? Chicos, es un robot.
¿Cómo? O sea, me pasan de ser furros, pokefurros. O sea, ¿cómo se les llama a los que les gustan los robots? ¿Qué clase de fetiche es ese? Yo diría que el día de gimnasio de planta de Spy Escudo, ¿cómo se, el que parece Chabelo? Bueno, está mamadísimo. Los robófilos, esos meros. Soy fan de Moore de drones. Y Final Fantasy no es un pedimento para mí, ok, el pad. O sea que a las waifus y a los... Y a los robots también. Los robots sexuales, las patas de Lopunny. Ok, chicos. Bueno, vi mucho N por ahí. El Brock, el Brock, pero el Brock no puede abrir los ojos, chicos. A ver, vi muchos Ns por ahí. Me voy, bro, un abrazo. Ok, nos vemos, Fox Guacamole, gracias por pasarte, descansa. Igual, ya mero terminamos el directo, chicos. Yo creo que ya... Ya va siendo hora. Vamos a darle a los 3400. Es que, bueno, faltan muchos. Bueno, faltan nomás 26. A ver, chicos, vamos a hacer una cosa. Vamos a acelerar un poquito la velocidad de esta... No lo voy a subir mucho, no me voy a pasar de lanza. Pero sí le voy a meter un 20 más de speed, ¿saben? Para hacer los 3400 y ya nos vamos a mimir. A ver. Lo voy a están 150, o sea, no me quise chacalear. Lo voy a poner en 200. Vamos a poner el doble de la velocidad original. Para no abusar, porque tampoco queremos abusar de esto. A ver. A ver cómo se mira. Va bien, ¿no? O sea, parece como si estuviera a 60 FPS. ¿Cómo la ven ahí, chicos? Yo creo que ahí está bien, ¿no? O sea, no está tan abusivo eso. Estoy jugando en el Citra, chicos, en el Citra. Brock, ¿ves tu cuerpo semental de Usbando? Brock sale mamadísimo en las primeras generaciones. Está sin camisa, ¿no? Sale sin camisa y está musculoso. En el anime, ¿no? Pero en los videojuegos sí lo hacen musculoso. Creo que después en el Heart Gold ya no. Ya no se ve tan musculoso, pero en las primeras generaciones sí. ¿Cuántos intentos llevas? Ahí arriba a la izquierda está el contador. Llevamos 3374. Ahí va bien, ¿no? O sea, no está tan acelerado, así tan exagerado. Yo creo que se ve como si estuviera 60 FPS. Dígame si se traba. Nunca, no había hecho este stream de este juego pues no había hecho directo, así que no sé cómo vaya. Y la plataforma morada la tengo súper abandonada. A ver, chicos. Yo creo que ya no hay nadie por allá. A ver, déjenme checar. Falkner tiene lo suyo. Falkner, ¿quién es Falkner, chicos? Ah, ok, el líder de volador, ¿no? De Yoto. Está Shidori también, está Shidori. A ver, en la plataforma morada llevamos 2 horas de stream. Oh, todavía hay gente por allá, ¿eh? Ah, el profe Violeta. Hola, ¿qué onda? ¿Qué onda, Orlando? Lo estoy hablando desde acá. Chicos, estoy checando el chat de la plataforma morada, ¿eh? Stream en la plataforma naranja, chicos. Es que esos son secretos. Esos son directos secretos, chicos. Tristemente, estoy casi solito, no, Orlando. El Wii 69, hola, ¿qué onda? ¿Qué onda el Wii? A ver, chicos, ya nos vamos para YouTube. Vamos para YouTube. Autor, lo sentimos, pero por no decirlo, pero desde que inició el directo no se ve nada. Solo nos hicimos güeyes para no hacerlo sentir. Y ya salió Shiny, chicos, no me digan eso. Acaba de salir, nada, se crean, no sale, chicos. Igual no ha salido, nos han perdido de mucho. No quiere salir el mendigo. A la bestia, aquí ya se ve muy acelerado, ¿eh? La probabilidad es 1 entre 4096. De hecho, fue en esta región en la primera vez que implementaron esa probabilidad. Fue la primera vez que lo aumentaron. Antes era 1 de cada 8000. 8000 y tantos. 8192, creo. Lo reducieron a la mitad, pero pues igual es tardado. Autor, ¿es cierto que dicen que está bien buena la profe de Escalata? ¿Es cierto eso? Pero es un robot. A ver, chicos. Si hay una profesora por ahí que está a 2 tuercas, que es la... Pero no sé qué hace porque nunca luché contra ella ni nada. No he hecho el postgame de la Escalata. Pero sale... Tiene pelo morado y lentes.
No, ya sé cuál, chicos. Ya sé cuál es la Best Waifu de las profesoras. La de educación física. La que sale en el gimnasio de psíquico. Que te hace hacer ejercicio. Te hace la prueba esta del examen de gimnasio. ¿Sí saben cuál? ¿Cuál les digo? Ojito a la chava cristiana, dejando aquí sus oraciones. Muchísimas gracias por esa donación. ¿Para cuándo la plataforma de la... Es la chava cristiana y haciendo esa clase de preguntas. Sí da para ti, sí da, nada se crean, ¿eh? ¿Han visto ese vato que es un padre? Que le dicen... Dice, padre, con esos lentes se parece a Mia Khalifa. Muchas gracias a la chava cristiana por esa donación, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad. Pero hay que ir más a la iglesia, ¿eh? Hay que ir más a la iglesia. No nomás es el nombre, ¿eh? Tienen que ir también. No sé quién sea. No sé quién es. O sea, yo nomás... A mí lo que me da risa es que el padre pues empieza a gritar sida. O sea, no... Pero no sé quién sea. Qué bendición. No, el de qué bendición es el otro, ¿no? ¿Qué pasó con JH, chicos? Ya se le fue la fama, ¿verdad? Al JH de la Cruz. Pobrecillo, chicos. Creo que no supo manejar bien la fama que agarró el güey. Pero, hermana, ¿cómo pide eso? Sí, es lo que yo me pregunto. Una actora puede ser, a lo mejor. Digo que su fe es fail. Es fake. Ciencia, autor, si sube videos de YouTube. Pero a ver, ¿resubiría los retos allá? ¿Saben que sí me llegó un patrocinio? De hecho, les quería preguntar también de eso. Me llegó un patrocinio que me piden, no que me mude completamente de plataforma, o sea, no que deje YouTube, creo. Pero me pedía que subiera mis videos en otra plataforma que se llama... Es que creo que nadie la usa, no recuerdo ni cómo se llama. Tiene un nombre bien extraño, a ver, no sé, tírenme aquí plataformas que sean de video, aquí en el chat que recuerden. Ok, chicos, ya lo... La chica cristiana ya lo aclaró, chicos. Se refería a Crunchyroll. O sea, no sé por qué si en Crunchyroll solamente suben anime, pero vamos a creerle, chicos. Vamos a creerle. No sé cómo sabe que efectivamente vivo mi vida como si fuese un protagonista de un anime. O sea, soy ese tipo de otaku que hace ruidos cuando pasa algo. Si me preguntan algo, como que, gran autor, baja a comer. Y digo, oh demonios, tengo que ir a comer. Rayos, habrán hecho ramen. Y así actúo en mi vida normal, en mi vida diaria. No sé si creerle, chicos, ¿ustedes le creen? ¿Creen que efectivamente se refería a Crunchyroll? Yo tengo mis dudas, ¿eh? No era Kick. Era X Vive. Ándale, me suena a eso. Creo que sí, empezaba con X. No, era... Ay, ¿cómo se llamaba esa cosa? Tiene un nombre bien extraño. No estaba tan extraño. Tengo para recomendar, ¿te parece? A ver, mándalo a Dark Funos porque hay mucha gente que está preguntando por Emus, ¿eh? Era Boya, creo que era Boya. No sé. No sé si me están troleando, ¿eh? No sé si me están... chica cristiana, muchas gracias por la donación, ¿eh? Muchísimas gracias. Tengo 28 años, chicos, tengo 28 años. Los acabo de cumplir, ¿eh? De hecho, los cumplí el 25 de noviembre. Que lamentablemente no pude hacer directo, pero... Tenía mis planes hacer directo. Baja la música de fondo, papacito. ¿Está muy alto o qué? Déjame de bajo. Creo que sí la... Ah, sí, está súper alta. A ver, espérame un poquito. ¿Ahí está bien o qué? ¿Ahí me escuchan bien? Hola, ¿qué onda, Docs? ¿Cómo andas? Bienvenido. ¿Ahí se escucha bien, chicos? ¿O sigue estando muy alto? Oye, ¿vas a reclamar el Lucario Shiny de Pokémon Escarlata y Púrpura? Sí, va a ser el starter. Lo vamos a usar de inicial para el disco índigo. Pero, pues, obviamente voy a sacar a varios Shinies ahí en ese reto. Pero, pues, vamos a aprovechar el bug, ¿saben? De que va a estar ahí el Lucario de regalo. 100 reset de Modkip. Espero que salga pronto. Ojito, ojalá que salga rápido. Está muy bonito Modkip Shiny. Acabo de llegar. ¿Qué onda, Strawberry? ¿Cómo andas? Bienvenida. ¿Y ese milagro que andas por acá? Hoy atrapé mi primer Shiny. ¿Cuál fue? A ver, Omar. Ilumínanos. ¿Ya cenaste? ¿No he comido, chicos? Solamente he desayunado. Me desayuné tres huevos. Desayuné.
Ya saben, proteína, chicos. Me desayuné 3 huevos con espinacas. Mi primer shiny fue un esquido. El esquido, fíjense que nunca lo había visto. O sea, lo tuve por primera vez en el reto de solo shiny de planta. Pero nunca lo había visto, nunca lo había mirado. Chicos, para la gente que va llegando nueva, hay una encuesta ahí activa que es cuál portada les parece mejor de las dos que están ahí en el layout. Porque va a salir el próximo reto, que va a salir en la siguiente semana. Sale la próxima semana y pues estaba indeciso con las portadas. Ya vamos a terminar la encuesta, son las 8:55, vamos a dar hasta las 9. Dejamos 5 minutos más la encuesta para la gente que apenas va llegando. No es Shiny Fennekin va. Ok. Un me salió un Dorito Shiny, era verde. ¿Cómo? Estaba echado a perder esa cosa, yo creo. Espero que no te lo hayas comido. Se habían Doritos verdes, ¿no? Los que se llamaban Pixarolas. Que no estaban tan malos, estaban más o menos. Pero creo que ya no existen esas cosas. Los que están bien ricos son los Doritos 3D, los que son amarillos. Esos me encantan, pero también ya escasean mucho, ya casi no los venden. También el Darkrai recuerda que es hasta el 21 de diciembre. Pero Darkrai tiene Shiny Lock. No, tiene Shiny Lock. Oye, el güey. O sea, no es Shiny el Darkrai que te regalan. Acá son casi las 12. Acá van a ser las 9 apenas, chicos. Tempranito todavía. Pero igual le vamos a dar hasta los 3.300, 3.400 y ya. Nos iremos a mimir. El mío fue un Clefa. Un Clefa Shiny. Chicos, el Clefairy diría que es de los Pokémon que hemos tenido más veces repetido en los retos Shiny. Lo tuvimos en el Let's Go, solo Shinies verdes. En el Pokémon Añil. Y creo que lo tuve en otro juego, pero no recuerdo. El Oddish, no, más bien es el Oddish. El Oddish es el que lo hemos tenido un chorro de veces. Mi primer Shiny fue un Linun Shiny, está curadilla. Está cafecito, ¿no? Ese lo tuve en el Sacred Gold, de hecho. Perdón por el spoiler, pero lo tengo en el Sacred Gold. Ojito la llave cristiana, se ha hecho miembro del canal también. Muchísimas gracias. Más cerca cada vez de Dios. Así es, chicos, aquí... Si se hacen miembros, es como apoyar a la iglesia, chicos. Es como hacer una donación. Nada, se crean, Me van a funar por decir esto, ¿verdad? Muchas gracias a la chica cristiana por hacerte miembro del canal. Ya sabes, tienes ahí emojis personalizados. Y hasta me puse inclusivo. Y motes para futuros retos. No sé si quieras algún mote específico. O le pongo así tal cual, chava cristiana, a un Pokémon. No lo sé. Hola, Nalgo, llegué. ¿Qué onda? ¿Cuenta Samsung? ¿Cómo andas? Bienvenido. Mi primer Shiny legal en un juego en su consola fue Lechonk. El Lechonkas. Muy bonito Lechonk. A mí Lechonk me salió. Lo he conseguido Shiny creo que 3 veces a Lechonk, En iOS no me dejaba unirme. ¿Cómo? Ah, ojito. La chica cristiana presumiendo que tiene iPhone, ¿Cómo está eso, Nosotros que tenemos Alcatel. ¿Puede capturar a Luxray? ¿Te salió un Luxray Shiny, Luis Mario? ¿O qué está pasando? Muy bonito Luxray Shiny, Gardevoir debe ser la chava cristiana. Puede ser. Mi primer Shiny fue un Poliwag en el Redux. Es un fangame, me imagino. Que no sé cuál es, pero si salen Shinies, puede ser que me lo juegue después, Ver tus videos me dan ganas de buscar Shinies. Ojito Luis Mario. Fíjense que mucha gente me ha dicho eso, Hay mucha gente que me comenta que gracias a los videos se pusieron a hacer Shiny Hunt. No sé si sea un premio o castigo, porque pues los hago perder tiempo buscando Shinies. Pero está chilo, o sea, a mí me encanta la mecánica, ¿saben? Y poco a poco está dejando de ser algo que sea de tan nicho. O sea, antes era algo como bien extraño, o sea, ver directos de Shiny Hunt y eso. Y desde que salió la Twitch Cup, se hizo un poquito más popular por la gente que... Por los participantes que se ponían a hacer Shiny Hunt. Como por ejemplo el Chocas, creo que se aventó un directo de 10 horas buscando Shiny. Y no recuerdo cuál le salió al final, creo que fue un Linun, de hecho. Fue un Pokémon acá medio basurilla, pero... A raíz de eso se empezó a popularizar un poquito más. Ya hago Shiny Hunt con tus videos, ojito Esmeralda Villarreal.
Pues mucha suerte, espero que vayan bien esas cacerías. A mí me gusta hacer con directos, por lo regular. Por lo regular hago Shiny Hunt con directos. Pero casi no hay gente en español que haga Shiny Hunt. O sea, a lo mejor en la plataforma morada sí, pero aquí en YouTube no conozco mucha gente que haga Shiny Hunt. Ni siquiera la gente que hace retos, ¿saben? ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, hay otra gente que se hace retos Shiny y no sé por qué no pierden esa oportunidad de hacer directos de Shiny Hunting, o sea, es hacer más contenido para el canal, ¿saben? Y aparte, pues no es perder tiempo, porque pues igual son Shinies que o sea, yo son Shinies que voy a utilizar en el reto, ¿saben? Buenas noches, gran culado, ya me voy a mimir, nos vemos el pad, gracias por pasarte, descansa. Un consejo para conseguir Shinies Pokémon, Pokémon Arceus. Haz las tareas de la Pokédex. Eso es lo que te puedo recomendar. O sea, por ejemplo, si vas a buscar a un Teddiursa, completa toda la entrada de la Pokédex del Teddiursa. Que creo que lo tienes que evolucionar, ver cuántas veces ha hecho ciertos movimientos y eso. Y a partir de ahí, farmea apariciones masivas de Teddiursa hasta que te salga el Shiny. Pero si quieres tener las máximas chances de probabilidad, pues haz esta cosa de completar las tareas de la Pokédex. Y creo que también te dan amuleto Iris cuando completa la Pokédex. Ojito, creo que es Ian Burger. Corrígeme si me equivoco, o Land Burger, no estoy seguro. Pero muchísimas gracias por hacerte miembro del canal. Ya sabes, tienes ahí emojis personalizados y mote para futuros retos Shiny. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por el apoyo. De verdad lo aprecio muchísimo. Mi primer Shiny fue un Zigzagoon en Esmeralda. En Esmeralda, ¿eh? Es Ian. Es que me lo pusiste. Ah, es, ok, es Ian con I, ¿no? Supongo. Porque es que me lo pusiste igual. Hey, Nalgón, ¿ya comiste? No he comido, chicos. A ver, ¿cómo le hacemos? Yo creo que voy a aguantar hasta los 1400. Termino directo y ya me voy a comer. Chicos, voy a terminar la encuesta, ¿eh? Yo creo que ya votó. Ya voy a quitar las imágenes de aquí porque estorban ahí en el layout y se ve un poquito raro. A ver, vamos a ver cómo fue la encuesta. Oh, ganó la de Delphox, ¿eh? Oye, pues no está bien, voy a utilizar esa. Ganó la de Delphox. Había pedido opiniones de amigos y la mayoría me han dicho que Gardevoir, pero bueno, aquí el chat manda. Fueron 158 votos, o sea, la mayoría eligió al Delphox porque son unos furros. Son unos furrones. Pero está bien, chicos. Entonces, ¿qué es esto? Ah, ok, aquí puedo ver todo lo del. Chicos, ya me acordé que quería configurar y se me fue el rollo. Y lo quería hacer para el próximo, para este directo. Poner la voz de los superchats para que se escuche acá la voz robótica, ¿saben? Eso lo voy a hacer para el próximo directo. Ganó la del Delphox, chicos, que sería esta. Esta va a ser la portada del próximo reto. Ahí para que lo miren. Va a ser solo Shinies Waifus, es temático de Shinies. Sale la próxima semana, ya está casi terminado. O sea, este seguro sale la próxima semana. Voy a intentar sacarlo antes del DLC. Y posterior a ese reto sacaré el de Sacred Gold. Que también ya ya lo tengo terminado. Ya nomás ese sí, pues va a ser un poquito más tardado porque tengo que hacer el guión y todo eso. Pasa tu dirección y te mando delivery. A ver si les mando dirección y me avientan un pedido o qué. Spoiler, me doxean para siempre y no me mandan nada. Ahí está, chicos. Ya terminó la encuesta. Vamos a enfocarnos full ahora sí en el Shiny Hunt. Llevo como 10 meses jugando Pokémon Leyendas y nunca me sale un mísero Eevee Shiny, que es mi Pokémon favorito. Luis Mario, pues hay que buscarlo. O sea, puedes intentar aparición masiva o algo así. Por apariciones masivas. Conmigo, mi primer Shiny en la saga principal fue un Marip en Soul Silver. Marip, que está súper bonito el Shiny. Está muy bonito. Así, rosito. Muy bonito Shiny, buen Shiny, la verdad. Soy Dai Pro, ¿qué onda? ¿Qué onda? Soy Dai, ¿cómo andas? Bienvenido. Soy un furro con mucho orgullo. Chicos, a ver, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo que la portada del Delphox, Hoy es con L porque si quedaste con duda. Ah, ok, es con la L. Ah, ok, Landburger. Muchas gracias, sí me quedé porque me lo escribiste igual y dije, ok, es I. ¿Es I mayúscula o es una L minúscula? Pero ok, es LAN, muchas gracias por aclarar. Yo recuerdo que una de las primeras interacciones que tuve con Pokémon fue la película de XYZ. Yo me hice fan de Pokémon gracias a esa peli. A ver, pero es que hay un montón de películas de XYZ. Está la de Hoopa.
Está la de Hoopa, la de los aros, que salen un montón de legendarios y salen Shiny, de hecho, ¿no? Creo que sale Rayquaza Shiny. O no sé, me estoy fumando un Oddish, no me acuerdo. Pero está la de Hoopa. ¿Qué otra hay de esa región? Creo que es la única que he visto, ¿eh? Creo que es la única que he visto de... Sí, de XYZ creo que es la única que he visto. No recuerdo otra. Otra, ¿cómo consigo un Vaporeon blanco shiny? Solamente está en el Pokémon Añil. Es un shiny personalizado. Tienes que hacer soft reset del Eevee. ¿Se puede personalizar los Pokés para que salgan shiny entre 1 a 5? No sé a qué te refieres, Darfunus. La de Hoopa es la mejor película. A ver, chicos, es que yo estoy viejito, chicos, ¿saben? Yo soy Nostalfag. A mí, mi película favorita de todo Pokémon es la 3, la de Entei. Creo que se llama El Hechizo de los Unowns. Esa película me encanta. Y también la de Pokémon 2000 me gusta mucho. La de Pokémon 2000, de hecho, la vi en el cine cuando estaba chiquitillo. La de Volcanion. No sé cómo se llama. Dancy, Volcanion y Magearna. Ah, ok. Lo voy a aceptar, le vi Digimon antes que Pokémon. Es que Digimon también estaba bien perro. Pokémon 2000, sí, la de Pokémon 2000 fue la que vimos en el cine. Pero la 3 está bien perra, la de Entei está bien chila esa película. La de Diancie, yo dejé, le perdí la huella. A partir de la quinta generación ya no vi las películas. Miré las que salieron no hace mucho que en el cine, que fueron como remakes de la primera generación. Me aventé la... Ah, no es cierto. La que salió en 3D no salió en el cine. Creo que la estrenaron directamente en Netflix y está... A ver, la disfruté porque pues es un refrito de la primera, pero está bien feo la animación. O sea, está fea la película, la neta. Pero la que salió en el cine... Que daban una carta. ¿Qué carta te daban? Te daban un Pikachu, creo. Te daban una carta en el cine cuando comprabas el boleto. Y de hecho tengo la carta ahí del Pikachu. Es un Pikachu con gorra, creo. Tengo ahí como... Tengo dos veces esa carta, creo. Esa la disfruté un chorro en el cine, o sea... Que sale un Entei... Sale el Suicune de... No sale el Entei. ¿Es el Suicune o el Entei? No sé, sale uno de los perros legendarios. Y al final el Pikachu igual se hace piedra. Está peleando con el Marshadow, ¿no? Sale Marshadow. Pokémon la película de XY Diancie y la Cristalida de la Destrucción. Esa está muy buena. Tendría que verla, ¿eh? No he visto esas películas. Después de la quinta ya no las he visto más que las que salieron en remake. Miré la de Ser Ahora y me gustó al principio, pero al final se me hizo un poquito aburridona. Yo lo conocí Pokémon anime gracias a mi hermano mayor. Y de ahí amé mucho Pokémon. Yo me aventé la primera generación, sí la miré. La primera y Yoto. Yo lloraba con la de la piedra. Sabía que no se moría. Y luego le habla al... En la nueva le habla al Pikachu, ¿no? Sáqueme de esta duda. En la última película del Pikachu le habla al Ash, ¿no? O me estoy flipando. Sí le habla, ¿no? O sea, se hace piedra y le dice te quiero una mamada así el Pikachu al Ash acá. Me gusta la peli de Pokémon, la plataforma de naranja. Ah, ok, las que están en Crunchyroll. ¿Qué película está en Crunchyroll de Pokémon? ¿Podrías enseñar la carta? ¿Cuál carta, chicos? Ah, la carta del Pikachu. La voy a subir. La subiré en foto en el... Ahí en Instagram. A ver, espérenme un poquito. ¿Nos flipamos y les pongo la cámara y les enseño la carta? A ver, espérenme. Deja ver si la tengo en la mano. ¿Dónde está mi carpeta? Ah, acá está. A ver, chicos, ¿cuál es el problema? Que no tengo... No pongo la cámara porque no tengo iluminación. O sea, se ve bien pinche oscuro. O sea, sin los focos que todos los streamers utilizan. Se ve bien oscura la cámara, entonces... Pues no tiene mucho caso, por eso no la he puesto. Pero podría poner la cámara y apuntarla hacia abajo, ¿saben? Para que miren las cartas. Lo hacemos ya al final del directo, ¿qué les parece? Déjame ver si tengo la carta del Pikachu aquí. Ah, sí, aquí la tengo. De hecho, es la, o sea, en cuanto abro el folder me sale. Dice, se llama Pikachu de Ash. La película se llama Te Elijo a Ti.
Por lo menos acá en LATAM, no sé cómo, cuál es el nombre que haya tenido en otros países. Pikachu le dijo, te quiero mucho, todo ese tiempo lo quiso matar. Ya me voy, mucha suerte, nos vemos, la chava Cristiana, gracias por las donaciones y todo, muchísimas gracias, de verdad. Descansa, gracias por pasarte. Mi papá me metió el mundo de Pokémon porque pasaban la serie original por cable, ojito, ojito. Sí, tiene la voz de hembra, aunque sea macho. Sí, ah, sí, cierto. Sí, porque si no tendría la colita de corazón, ¿no? Yo tengo 50 cartas, tengo un Gardevoir con brillitos, ojito, ojito. Yo quiero coleccionar todas las que son shiny. O sea, tengo cartas de la primera generación. Que esas también las colecciono. Y las que son variocolor también son las que guardo. ¿Qué es Crunchyroll? Es una plataforma de anime. Buenas, qué onda Martín? ¿Cómo andas? Bienvenido a ese milagro. A ver, chicos, ya no faltan 11. Al final del directo, voy a ver si puedo poner la cámara, porque creo que tengo que configurarla y les enseño las cartas que tengo. Creo que no te dije en las opciones, puedes personalizar los pokés para que salgan shiny entre 1 a 5. A ver, chicos, pero sería trampa, ya saben que aquí tenemos que sacar los shinies para los retos. 10 shiny, yo no sé cuántas tengo, tendré, a ver, son 3, 6, 9. Tengo como unas 20 cartas de shiny, no tengo muchas tampoco. Pero ya que salgan para el Paldean Fates, me voy a comprar un montón de cajas. Hasta quiero, me gustaría tener la colección full de shinies de esa expansión. Y aparte, pues me pueden servir para contenido para el canal, ¿saben? O sea, puedo hacer aperturas, puedo hacerme algún reto de los shinies que me salgan en una caja. O sea, puede dar mucho, va a dar mucho pie a contenido. Pero realmente lo quiero por colección, ¿saben? O sea, siéndole sincero, es más por colección que otra cosa. Lo bueno es que me va a servir para contenido. En japonés la voz también es mujer de Pikachu. Pues creo que siempre, ¿no? Siempre lo ha hecho una mujer. Volví. Ah, ¿qué pasa, Alex? Voy llegando, jefe. ¿Cuántos shiny llevamos? ¿Qué onda? Mostacho. Señor Mostacho. Hasta ahorita ningún shiny. Pero pues ya saben que estamos full odds, así que es complicado. Al mismo tiempo estoy haciendo Shiny Hunt en el Let's Go, que justamente me acabo de dar cuenta que no había pausado el juego y sabrá cuántos Pokémon me habré perdido. A lo mejor ya me salió Shiny y no me di cuenta. Espero que no. Pero desde casi desde hace como una hora también estoy haciendo Shiny Hunt en el Let's Go. Acá pues no, obviamente pues no lo estoy compartiendo en pantalla. Y no me ha salido, hasta ahorita no he visto que me salga Shiny tampoco, así que... No andamos de suerte ahora, chicos. Volví a jugar Rojo Fuego por nostalgia. Rojo Fuego tengo ganas de jugarlo, chicos. Pero bueno, ya he jugado mucho canto. O sea, me hice el añil, me estaba haciendo el Radical Red. Así que el Rojo Fuego ya será para después. Y luego Let's Go también, canto. A ver, chicos, sí, hora de sacar al Pikachu. Al Pikachu preguntándose. Estoy usando el Citra, chicos, es el Citra. Es el Nidoran macho. Me salió el hembra shiny. Y me salió dos veces el Spearow, pero los dejé y no los capturé porque quiero al Nidoran. Quiero al Nidoran macho. Prueba con Froaki a ver qué sale. Ahorita lo probamos. Ahorita le damos otro try. Igual está muy bonito Greninja Shiny. O sea, color negro está perrón. Es el Citra, chicos. Yo lo único que me he pasado es el Zafiro Alpha. Pero buen juego. Está bien perro el Zafiro Alpha, chicos. Yo diría que es de los mejorcitos. Ok, no salió Shiny. Ok, 3391 ya vamos para los 3400. Le damos uno al Froaki y al Chespin, a ver si de casualidad. ¿Te gustan los negros? Si te refieres a los Shiny, sí. En otro mes saludas, un saludo para Cristian Víctor, ¿cómo andas? Niña Shiny tiene color inferior, ¿por qué? Con 65 horas de juego solo tengo un Spina Shiny de suerte. ¿Pero en qué juego? Si tú eres el gran autor, ¿quién es el autor? Esa es la pregunta, chicos. ¿Quién es el mini autor? ¿Y quién es el gran autor? Yo no me he pasado ningún Pokémon nunca. He tenido la consola y siempre he tenido que ver gameplays. ¿En serio, Strawberry? ¿No has jugado ningún Pokémon? ¿Utilizas algún emu para los Pokémon de Switch? No, el Switch lo utilizo consola, los juego en consola. Podría jugarlos aquí en la PC, pero prefiero jugarlos en consola porque me gusta hacer directos. Y pues obviamente tradear y todo eso, o sea, jugar online. Pero probé el escarlata aquí en el Yuzu para ver cómo se miraba y
pues sí cambia un chorro, o sea, sobre todo en la resolución, pero pues seguía estando todo bugueado, o sea, no. No había tanta diferencia más allá de los frames y. No, es cierto, creo que está capado 30, ni siquiera le puedes aumentar los frames. Porque como que se empieza a acelerar bien raro. Ay, coño, volví a elegir al Fennekin, chicos, se me va el rollo. Mi favorito es Pokémon Blanco y Negro. Mi favorito es el Cristal, pero sí diría que. Objetivamente creo que la mejor es la quinta generación. El Furro todo, ¿por qué, chicos? ¿Qué pasa? Solo Pokémon Go y el emulador que tengo me va la. Pero que en el te va lag el de Game Boy Advance. O sea, puedes incluir. Ya casi prácticamente puedes jugar cualquier Pokémon de 10, de Nintendo DS, en cualquier celular, casi casi. O sea. Ay, coño, volví a elegir al Fennekin. Lo siento, chicos, es que estoy volteando a ver el Let's Go y luego el chat. Ya en el siguiente elegimos al Chespin. Te salen 100 intentos más, confío. Pues le vamos a dar 10 nomás, chicos. Ya le daremos hasta 3400 y ya nos iremos a. A Mimirs. ¿Cuál fue el primer juego de Pokémon que jugaste? Fue el Pokémon Azul. En una Game Boy Color. Ese fue el primero. De ahí me pasé el Cristal. Y luego el rojo Fuego. Y luego ya el Rubí. Y el Esmeralda. Prácticamente los he jugado por orden casi casi. Su evolución se llama Grand Auto. Ey, sube tuto de cómo instalar. Chico, no puedo subir eso, ¿cómo creen? Hay un montón de tutoriales en YouTube de eso. Según mis cálculos, el Shiny te saldrán aproximadamente nunca. Vicente, no me digas eso, chicos. No se confía. A ver, voy a elegir el Chespin, ¿eh? Vamos a darle el Chespin, a ver si nos trolea el juego y nos sale Shiny a la primera. Que no sería la primera, prácticamente, porque ya le dimos un intento, sería la segunda. Déjeme cerrar el folder este. Con mi poder de Slash Shiny, eso espero. A ver, Sprigatito, saquen el Whoosh, chicos. Lancen el Whoosh. A ver, para la gente que no sepa lo que es el Whoosh, busquen así, Whoosh. Gato, gatito, Whoosh. Y es un gato vestido como de mago que está aventando sus chispas mágicas para dar suerte. Ese es el Whoosh. A ver, chicos. Chespin es el starter que menos me gusta de todos los iniciales que hay, incluyendo todas las regiones. Incluyendo a Incineroar, bueno, Inteleon también está bien feo. Pero es de los. Ok, no salió Shiny. Está bien. Todo bien, chicos. Falsa alarma, falsa alarma. El Whoosh, así es. W, U, S y H. Digo que saldrá a los 4000. Pues no lo sé, chicos, pero ya lo haremos para el próximo directo. O sea, en este directo llegaremos hasta los 3400 y ya, porque no he ni comido, o sea, tengo que ir a comer. A ver, le damos uno al Froakie y ya le damos los últimos 7 al Fennekin. Si no sale el Shiny, pues ni modo, ya intentaremos en otro directo que empezaré más temprano. Empezaremos más temprano para darle más tiempo. O nos podemos volver locos y me esperan aquí. Bajo por cena, me pido algo para cenar. Es sábado. Nos quedamos hasta la madrugada haciendo Shiny Hunt sin que nadie se dé cuenta. Lo extendemos. Y le damos hasta los 4000 intentos casi. ¿Qué les parece, chicos? Uy, pensé que era Shiny ese Froak. Es que es igual, ¿no? O sea, casi ni cambia el Froak Shiny. Creo que es como azul, casi blanco, ¿no? Como un azul súper claro. Así todo despintado. Pero ya vamos a darle full a Fennekin. ¿Cuáles son los botones para hacer soft reset en el seat? Es el. Bueno, yo lo tengo configurado. Es que no sé. Yo lo tengo configurado con un control, pero es el. Es el Start, el R y el L, creo. A ver, ahorita que haga soft reset te digo porque. Pues tengo el control de PlayStation, entonces. Pues no tiene esos botones. Pero sí, creo que es Start, R y L. Creo que es eso. Start, R y L. Para cuando un reto de Solo Shiny color cartón. Lo voy a hacer, chicos. Pero es que creo que ya subieron, ¿no? Hubo otra gente que lo hizo, entonces ya.
Bueno, no fue por eso. Lo que pasa es que saqué Shiny. Me lo iba a hacer en el Pokémon Escarlata. Desde hace mucho ya lo tenía. De hecho, ya les había dicho desde hace un montón que lo iba a hacer. Y sí, me saqué Shiny a los Tauros de Paldea. Saqué a los tres Shinies, al de fuego, al normal y al de agua. Y pues los iba a utilizar de inicial. Iban a ser mis iniciales. El qué pasa que. Pues yo lo estaba haciendo en la consola de mi ex. Y pues se llevó su Switch cuando nos separamos. Y se me olvidó transferirme a esos Pokémon. Se me olvidó transferirme la partida. Entonces, pues ya no lo hice, ¿saben? O sea, dije, pues ya después lo saco, después lo hago el reto. Y ya se me fue el rollo, ya nunca lo hice. Pero sí, sí voy a hacer reto de solo shinies de colores. O sea, hicimos de shinies verdes, que creo que es el único que he hecho así de colores. Pero sí voy a hacer más. Pero pues hay un montón de retos que hacer ahorita. Si salen los próximos días, me corto un huevo el Alex. Tómenle captura, chicos, tómenle captura para que cumpla. Ah, auto, me acuerdo que mi primer Shiny fue en el Pokémon Quetzal y me salió un Zoroark Shiny por hacer un reto solo tipo siniestro. Ojito, Zoroark, que está muy bonito el Shiny, ¿eh? Que a ver, tengo una pregunta complicada. ¿Qué es Zoroark y Zoroark les gusta más? ¿El de Teselia o el de. Ojito, Oscar. Muchas gracias por suscribirte, Oscar Ortega. Creo que es Oscar, ¿no? Por la calle. Muchas gracias por suscribirte, bienvenido al canal. ¿Qué Zoroark les gusta más? ¿El de Hisui o el de Teselia, el de Unova? Sí, Edgar, estamos jugando en el Citra. Para hacer directo de 3DS está muy complicado. Tienes que shippear la consola y es un show. ¿Por qué se le ven cachetes negros a mi personaje? El de Hisui. Me gusta más el. Es que el de Hisui está bien, pero luego es fantasma normal, o sea. Ojito Dark, gracias por suscribirte, bienvenido. Y si haces un equipo Pokémon, lo que decía la ruleta, por ejemplo, haces una ruleta que inicia a elegir y luego que ponga un salvaje que tienes que capturar, pues sería como un random block, ¿no? O sea, sí lo estaba pensando. De hecho, en el del Sacred Gold, originalmente me quería hacer solo Shiny Random Lock, pero no se puede randomizar esa ROM. No, me imagino que porque es de Fangame, ¿saben? No, busqué cómo, ni no se puede hacer. Entonces tendría que hacérmelo de un juego oficial. O el del Pokémon Añil, que es el que van a. Que el propio Eric, que es el creador, lo va a randomizar, así que. Y sale este. Sale el 23, creo, o algo así. Algo de este mes, ¿saben? De diciembre. Así que ese es el que me voy a hacer, solo Shiny Random. El de Jesús, pero. ¿Qué tiene Niantic con matar a todos los Pokémon que les da una forma de evolución? Sí, es como la vieja confiable para hacerles una forma regional. O sea, ya lo hicieron también con el Corsola, ¿saben? Que con el Corsola tiene sentido y está como lore está chilo. O sea, eso de que sea coral blanco, ¿saben? Pero con Zoroark no sé cuál es el lore ahí tras eso. Así que va a estar Chidori. El añil así random lo va a estar perrón. En el que salí ese reset de Rowlet y me salió el hocico reset. Parece chiste, pero es anécdota. ¿En serio? A mí tardó un chorro el Gomi, que fue el starter que tuvimos ahí por el reto de solo Shiny Dragón. Ese tardó un chorro en salir. No, me, no, no conté los intentos, pero sí estuve varias horas ahí. Estuve como 3-4 horas para que saliera. O sea, que igual no es tanto para un starter, pero tengan en cuenta que tiene probabilidades aumentadas ese juego, ¿saben? Pero también cuenta mucho qué modo de juego usaste. O sea, yo jugué con el modo de Foul. O sea, no le puse las probabilidades aumentadas ni nada. La última vez en cuanto le salió el Shiny. El último Shiny que sacamos en directo fue. No me acuerdo, creo que fue el Drifloon, ¿no? ¿Fue Shiny Fantasma? Porque el Nidoran ni siquiera me salió. Pero no sé, sí tardó. Ah, no, es cierto, en el último directo sacamos como tres Shinies, creo. Creo que fue el Drifloon, el Chupet y un Oricorio. El Mon. Ah, sí, es cierto, el Mankey también. También hicieron Fantasma. Sí, cierto, se murió de coraje, ¿verdad? El Mankey. Montes de Gala estaba chido también. Las tres aves legendarias les también perra las formas de Gala. A mí me gustan un montón. Pronto haremos un de color negro, chicos. Pronto lo haremos.
Pero ahorita tengo un montón de retos que tengo que sacar, que ya tengo terminados. Otra vez una encuesta entre Surak, Digitecelia y una de Jisoo. ¿Quieren que hagamos una encuesta o qué? Les tiro una encuestilla ahí. A ver, pues. Nomás por curiosidad, o sea, no. No tiene nada de lore ahorita con lo que estamos haciendo, pero no tiene mucho que ver. A ver. Ay, coño, no me deja. Iniciar encuesta. Aquí está. Zoroark. Bueno, voy a poner. No, sí. Zoroark. ¿Es Teselia o Yunova? Voy a poner Teselia. Zoroark Hisui. ¿Cuál es mejor? Ahí está, chicos. Ahí voy a dejar la encuesta. Esta sí la voy a poner ya. Ya la voy a dejar hasta el final del stream ya. Que ahí se quede. Ahí la vamos a dejar. Ahí está, para la gente que quiera participar, pues adelante. Ahí se lo voy a dejar. ¿Cuál es tu inicial favorito? Es Rowlet, la línea de Rowlet. Esa es la que más me gusta. Pero también le agarré mucho cariño al Infernape. Tanto así que estoy pensando hacerme un tatuaje del Infernape Shiny. Le puse Teselia, chicos, lo siento. Es que yo me confundo. No sé en qué partes le dicen Teselia y en qué partes Yunova. Yo la conozco de las dos formas. Una pregunta: ¿la velocidad por dónde tiene que activar o viene predeterminado? Lo tienes que activar. De hecho, mira, déjate, digo cómo se hace. Yo le doy aquí en donde dice emulación, configurar. Y donde dice velocidad de emulación. O sea, no tiene pie. De hecho, lo voy a bajar un poquito porque siento que está bien acelerado. Lo pone 100, 180. A ver. O sea, no tiene pierde, está facilillo. Ay, coño, ¿qué dice? Ahí está. Pero pues también depende de tu computadora, ¿sabes? No, no me digas que se trabó. Ah, ok. Ahí está. Lo tenía en el menú. A ver. Ahí está, chicos. Buenas, buenas. ¿Qué onda, Susana? ¿Cómo andas? Bienvenida. Dime rápido, todos los iniciales de cada gen. Chicos, ¿creen que no me lo sé o qué? A ver, empezamos. Kanto, Squirtle, Bulbasaur, Charmander, Yoto, Chikorita, Totodile y Cyndaquil. De Hoenn es el Trico, el Mudkip y el Cyndaquil, iba a decir, el Torchic. De Sinnoh, el Piplup, el Torwick y el Fennekin. ¿Qué sigue de Sinnoh? La quinta generación, el Tepig, el Snivy y el Oshawott. El Oshawott. De ahí es el. De ahí pues está Jen, ¿no? El Fennekin, Froakie, Chespin. De ahí es el. El Liren, el Rowlet. Y a la roña, ¿cómo se llama la pinche foca? Empieza con P. Ay, se me olvidó el nombre de la foca. Lo voy a fallar. La preocupación de. ¿Es Brione Primarina? No me digan, chicos, no me hagan spoiler. Sí me voy a acordar, sí me sé el nombre, pero ahorita se me fue. Se llama Poplio. ¿Se llama Poplio? No lo leí, se los juro que no lo leí. Estaba volteando hacia un lado. Es el mendigo Poplio, no sé por qué se me olvidó su nombre. El Poplio, el Liren y el. Y el pinche. El. Pinche lechuga esa. Y de ahí es el. Scorbunny. El Grookey. Y el. A la roña, ¿cómo se llama el pinche camaleón feo este? El Sobul. Es el Sobul. Y pues los de ahorita es el. Sprigatito, Fuecoco y Quaxly. Ahí está, chicos. Solamente se me trabó el Poplio. Que me sé el nombre, pero. Aquí en directo se te olvida. A ver, chicos, pero Rowlet sí lo dije, ¿no? Después como que se me fue el pedo, pero Rowlet es mi inicial favorito. ¿Dijiste Fennekin en vez del macaco? No, sí dije Grookey, ¿no? Dije Grookey. Ah, ok, en vez del Chimchar dije Fennekin. Ah, pues fallé, chicos, ya no soy fan de Pokémon. Voy a tener que dar de baja mi canal, chicos. Soy un mal fan de Pokémon. ¿Puedo decir que Mudkip es uno de los mejores iniciales de Pokémon? Sí. De hecho, para mí, yo creo que la tercera generación tiene los mejores iniciales de todos. Para mí son los mejores iniciales.
Nomás que están muy sencillos, eso sí, o sea, no tienen como que un concepto detrás. Nada más son como que animales. Pero esos son los que más me gustan, los de la quinta, los de tercera gen. Bueno, el Chimchar, chicos, el Chimchar. El Drowlet. Ok, chicos. Último reset, va a ser el último reset. Todavía hay 160 personas aquí, ¿eh? O sea, hay más de 100 personas. Son las 9:30 de la noche. Sé que allá en su rancho es mucho más tarde. No salió Shiny. So, seguramente por allá sea de madrugada. Fan de moda, efectivamente, chicos. Soy un fan de moda. Vamos a darle una más. Vamos a darle el pilón. En lo que pensamos. Más de 150 personas aquí. A ver, ¿cómo van los likes? Las cartas. Mira, me sale algo de... Ah. ¿Cómo van los likes? Ok, 237 likes. Está bien, está bien. En el Nintendo 3653 sale, me dijo el número de la Pokédex. Ah, es que es muy difícil que salga, chicos. Es muy, muy complicado. Ay, acá ya es otro día, mira. ¿Dónde eres, Strawberry? ¿Dónde me has dicho que eras? Ok, nos vemos, Omar. Gracias por pasarte. Es que va a ser muy difícil que salga, chicos. Es una probabilidad muy, muy baja, ¿saben? Uno entre 4.096, o sea. Es complicado que salga. No significa que voy a dejar de hacerlo, o sea, lo voy a seguir intentando Shiny, pero. Ojito Soru, que va llegando por ahí. También Ceroni. Hola, Grantron, apenas vengo llegando del trabajo. Ojito Ceroni, ¿cómo andas? Bienvenido. Ya vamos para afuera. O sea, dijimos que íbamos a llegar hasta 3.400. Ya saben cómo soy. No me van a dejar mentir. Sobre todo Soru y Ceroni que van llegando. Que ahí siempre digo que voy a estar una hora, dos y me aviento cuatro. Me termino aventando al doble. Pero no he comido, chicos. No he comido. En Argentina son las 2 de la mañana. A ver, chicos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todavía aguantan o qué? Ah, esta es la del pilón, chicos. Esta es la del pilón. Sea, hay un montón de gente de Argentina, ¿verdad? No sé si la mayoría de aquí el chat son de Argentina, pero hay un montón. El cuerpo aún resiste 12 horas. Yo soy de las personas que ven el potencial de Pokémon porque algunos lo ven como lo más débiles. A mí me gusta también usar Pokémoncillos ahí que no se suelen utilizar mucho. Dice una horita y siempre para tres. Ya me conocen. A ver, chicos. ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo están ustedes? ¿Argentina aguanta? Hay un montón de gente de Argentina. No, yo creo que ya nos vamos a mimir, chicos. Yo creo que va siendo hora. Otro día, tu top de iniciales de tipo planta. Top 1, Rowlet. Top 2, te diría que el Trico. Es que Trico está bien perro, le acepta. O sea, no es mi favorito de la tercera generación. Mi favorito es el Mudkip. Incluso te diría que me gusta más Blaziken que Sceptile. Pero. Es que está bien perro también el... Te diría que Sceptile el top 2. Y el top 3. Te voy a hacer un top 3 así nomás. Te diría primero Rowlet, luego Trico. No, y luego el Serperior, el Snivy. Ese sería mi top. Ok, nos vemos, Digital. Gracias por pasarte. Descansa. A ver, chicos, ¿qué hacemos? Podemos hacer dos cosillas. Podemos. Puedo pedirme algo de cenar. Aquí en directo. Y nos echamos una horita más, ¿saben? Porque en lo que llega la comida es como media hora. En lo que como otra media horita. Podríamos aventarnos una horita más de Shiny Hunt. Creo que alcanzaremos a hacer unos 20 intentos más o algo así. Yo tampoco creo que alcancemos mucho porque pues es bien tardado. Llevamos 2 horas 50 minutos de directo. Chiquita grupal. ¿Cómo la ven, chicos? Top de iniciales tipo fuego, mi favorito de tipo fuego. Precisamente. No, pues el Infernape, te diría que el Infernape. Vaya, doctor, ahí te encargo. Nos vemos, Edgar. Gracias por pasarte. Descansa. Apoya la idea de la chaquetea. Si otro doctor te puede sacar el Shiny. Oh, gracias, gracias, Strawberry. Hago encuesta, chicos. Vamos a hacer encuesta. Vamos a hacer encuesta. Ya quiero hacer encuesta para todo, ¿no? Oh, ganó el de Hisui, pero por bien poquito, ¿eh? Estuvo súper reñida esa encuesta. A ver. Encuestita así rapidito.
Ok, chicos. Ahí está la encuesta, chicos. ¿Cómo que hubo? A ver, autor, te sale 500 de las 3450, me darás un mod. Te recomiendo no ponerme mod, seré pésimo, eso depende de ti. A ver, mientras no baneen, todo bien. Absoru va llegando apenas. Mañana reviso si salió el Shiny Shown. Ok, nos vemos, Strawberry, descansa. Vaya, no aguanto la batería de mi cel. Chicos, mira, Martín también ya autosoldado caído por ahí. ¿Se puede sacar el límite de 30 FPS que tiene? No, no se puede, chicos, creo que no se puede. Pero yo pues aumento un poquito la velocidad para que no esté tan lento. ¿Quiere evolucionar en mascarada, este gatito? Procede a denunciar la encuesta. A ver, espérenme, chicos. Es que creo que no tengo. No tengo manera de pedirme comida. Porque no tengo cambio. Ah. A ver, chicos, no, no voy a perder el tiempo en lo que nos decidimos, le voy a seguir dando, ¿saben? Mira, Kevin se va a meditar por 8 horas. Ya lo hice aguantar ser una mascarada todo noviembre, sí. Aguanta una semana más aunque se largue la tormenta y mi techo de chapa bien pedrón. ¿Cómo? ¿Cómo que sí lo suponía? No sé, chicos. Tengo hambre. Tengo, la neta tengo hambre, sí. Ya me estoy rajando. Otro, pon este tipo de iniciales. Pon este top de iniciales tipo planta. ¿Qué top? ¿Qué top? Darfunus, ¿a qué te refieres? Pero ese sería mi top, chicos. Rowlet, Snivy y el Trico, yo creo. Trico no, no, no es de los que suelo elegir, pero. A ver, es que Bulbasaur también. Chale. Es que no sé, chicos, que con los iniciales. Te podría decirle pancha. O sea, te podría decir más fácil los que no me gustan. O sea, no me gusta Chespin. Y nomás. Eso es el único inicial que de tipo planta que te diría que no me gusta. El Grookey tampoco está tan chilo, ¿sabes? No me encanta. De tipo agua, el que menos me gusta. El Sobble, ese Sobble se me hace muy feo. O sea, respeto a la gente que le guste porque no está tan mal, pero no sé, a mí no me llama la atención. Y de tipo fuego, este de tipo fuego está más complicadillo. Te diría que el que menos me gusta. Probable, es que el Scorbunny, no sé. El Scorbunny me gusta mucho por el Unite. El Tepig. Al Tepig, mucha gente no le gusta y a mí es un Pokémon que me gusta mucho. Yo creo que porque su Shiny está bien perro, o sea, el Shiny del Emboar está bien chidori. No sé, a lo mejor te diría que el Incineroar, probablemente. A ver, de la primera generación de Charizard, el Opción, Blaziken me encanta. El Emboar. Incineroar. Skeledish me encanta también. De se volvió a mis favoritos. Sí, te diría que menos me gusta. Probablemente sea Cinderace. Como diseño estaría ante Cinderace y el Incineroar. Salió volando, güey. ¿Qué salió volando, chicos? Brantolo me ignoró toda la noche. Santi, ¿en serio? No, no, no sabía que andabas aquí, Santi, lo siento. Santi, por cierto, sales en el Sacred Gold, ¿eh? Te digo cuál es tu Shiny, está bien perro, es un Chimchar. Es un Infernape, como siempre me carrió el reto. O sea, Infernape siempre me carrió el diamante brillante. En el DLC no me carrió mucho porque se murió rápido, aunque sí fue clave en el combate más difícil del reto. Pero en el Sacred Gold me carrió bastante. Y ese se llama Santi, de hecho. Pero lo siento, no te había visto, ¿eh? ¿Y mi vidrio? ¿Cuál vidrio, Susana? ¿Qué pasa, eh? ¿Salió volando tu vidrio, chicos? ¿Hay una tormenta por allá o qué? Dios tiene sus favoritos. Ah, Suru tiene un chorro que no te di mote, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que te tocó meticillo? ¿Qué le pasó a Susana, chicos? ¿Salió volando su ventana? Ahí me salió un Tepig Shiny en el Negro Noche. Ojito, ojito. ¿Hay un juego que se llama así? No había visto a Santi, chicos, que andaba por aquí. El del espión de cristal. Ah, es que está bien perro ese Shiny. Pero ya tiene rato, Soru. Ya me lo te toca. Ya me lo te ha tocado otra vez. Ya estoy empezando a poner motes de miembros que han repetido su morph. Por ejemplo, el Killian tiene un chorro que no le había dado también. Es de LATAM, puede ser.
Chicos, yo creo que vamos a ir a mimirse. Seguramente la encuesta van a poner que sí, que le sigamos, pero. Pero miren, les voy a dar 20 minutos más. Son las 9:40, le voy hasta las 10. Porque tengo un chorro de hambre. Ya le puse un cartón a ver si resiste. ¿Pero qué está pasando? ¿Hay una tormenta o qué? ¿Por qué no te gusta el Chespin? Si es un poco. Chespin me gusta mucho, o sea, me encanta Chespin, está súper bonito, pero no me gustan las evoluciones. El Chesnau no me gusta, no sé, algo tiene que no me llama la atención. O sea, está como. ¿Saben qué siento? Que está como bien deforme. O sea, tiene como que los brazos súper flacos y largos. Pero está como bien flaco, pero tiene un caparazón gigante. Entonces se mira bien extraño, no sé. Está raro, está raro. A mí no me convence, la verdad. No me gusta mucho. Y el Inteleon es más o menos lo mismo. O sea, está como súper flaquito y se ve raro. Está muy humanoides, ese es el problema. No me suelen gustar mucho los Pokémon tan humanoides. Ni modo tocar a Mimir, pone el 11 Piece. El One Piece. Es un milagro que siga vivo, güey. Oh, son huracanes y yo riéndome acá. Estos son los Pokés de Moscarada, Decidueye y Sceptile. Ah, sí, ese sería el Moscarada también. Es que Moscarada me gusta. Es que no sé, chicos. No sé. A mí me gustan todos los iniciales. Salvo, como les digo, salvo el Inteleon y el Chesnaught. Me gustan todos, la verdad. Cerraron todos en la arena y puesto el bar. ¿Pero dónde es? O sea, ¿qué está pasando? ¿Hay una tormenta? ¿Un huracán? ¿Dónde hay un huracán, chicos? Me voy, bye. Nos vemos, Luis Mario. Gracias por pasarte. Descansa. ¿Alguna anécdota paranormal? La hora lo amerita. A ver, chicos, tengo un montón, pero ya les he contado varias, ¿saben? Pero les puedo volver a contar. Para la gente que no estuvo en esos directos. Por lo regular las cuento en Halloween. ¿Pero qué? ¿Quieren historia macabrosa? ¿Aunque sea refrito o qué? A lo mejor ya se les olvidó, a lo mejor no estuvieron cuando la conté. Buenas tardes, espero que te salga. Muchas gracias, Luis Mario. Gracias por pasarte. Cuenta igual, son muy buenas. A ver, chicos, les puedo contar una historia. ¿Qué me pasó? ¿Cuál les cuento primero? Dejé la ropa secando afuera. ¿Pero qué? ¿Qué es una tormenta? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Cuál de estos Pokés prefieres? ¿Decidueye, Sceptile? Prefiero el Decidueye. Es que Decidueye es mi top. Ya lo escuché, creo, dice el búho. A ver, chicos. Cuando está hace ya bastante tiempo, cuando estaba chamaco. Creo que esta la conté. Si alguien se acuerda que la había contado, pues me dice. Pero igual para la gente que no la haya escuchado. Cuando estaba chamaco, chicos, tenía mis 15 añitos, estaba morrillo. Estaba adolescente, andaba de edgy, estaba en mi faceta edgy. No recuerdo por qué, pero me estaba enojado, o sea. No recuerdo si me peleé con mi novia de ese entonces. No sé, pero andaba molesto. Y pues era de noche y me salí al cuarto de lavado. Que suena bien burgués decirlo así, pero simplemente es un pasillo. O sea, vivía en una casa de Infonavit acá. Una casita pequeña de Infonavit. Y estas casas, pues, o sea, son casas que están pegadas, son casas pequeñas que están pegadas y tienen un pasillo que las divide. Y en ese pasillo, pues, es donde se pone la lavadora y todo eso. Como era de noche, estaba súper oscuro el pasillo. La única luz que había era la de la puerta que daba hacia ese pasillo, hacia el cuarto de lavado. Que era la puerta de un lado. Y todo lo demás, o sea, toda la casa hacia atrás estaba súper oscuro. Estaba completamente negro, pues, de noche. Y pues yo estaba sentado encima de la lavadora. Estaba haciendo corajes porque andaba enojado. No me acuerdo qué estaba haciendo. Y se me ocurrió la brillante idea de decir en voz alta que si existía el chamuco se me apareciera en ese momento. O sea, andaba bien enojado y no sé por qué pensé esa. No, ni siquiera lo pensé, o sea, lo dije así como loquito. Dije, si es verdad que existe el diablo, quiero que se me aparezca. Y en cuanto dije eso, o sea. En cuanto lo dije, no pasó ni un minuto así cuando dije eso, que entre la oscuridad, o sea, volteé hacia el pasillo que estaba todo oscuro, y entre la oscuridad salió un gato negro caminando hacia mí. Así, así despacio, o sea, nada más salió el gato así caminando. Justamente cuando dije eso de que se me apareciera el chamuco.
Porque no una prueba de la. No sé, andaba de edgy, chicos. Era edgy, estaba chamaco. Andaba en mi faceta edgy. No, no ha salido el shiny, chicos, no ha salido. Andaba en mi faceta edgy y eso fue lo que dije, o sea, que era que se me parecía el chamuco. Y así, en cuanto dije eso, sentí. O sea, miré cómo iba saliendo un gatito negro así de la oscuridad. Caminando y se me quedó viendo. Y la neta me cagué el susto, o sea, me asusté bien paso de lanza, que sentí así como que. Cómo me recorrió el escalofrío todo el cuerpo. Y. Estaba chamaco, chicos, estaba chamaco. 15 añitos, estaba morrillo. Y. Y pues me asusté bien machine y me metí de volada a la casa. El gato era shiny, efectivamente, era un Umbreon. Y ya. Esa es una cosa que me pasó y a partir de ahí dije, ya me voy a dejar de babosadas. Ya no quiero ser edgy. ¿Cómo la ven, chicos? ¿Cómo la ven con eso? ¿Cuál de esos Pokémon prefieres? ¿Infernape, Incineroar o Cinderace? Infernape. Infernape, como les digo, me encariñé mucho por el reto de Diamante Brillante. Tanto así que, pues les dije, me lo quiero tatuar. O sea, me voy a poner un Infernape Shiny. Ya léeme, ¿qué pasa, Nidorok? ¿Tú que te has pasado rojo varias veces, algún consejo para mí? ¿En qué parte te quedaste? Depende. Si vas a empezar apenas y no eres fanboy de. Bueno, es que puedes agarrar cualquier starter, los tres te sirven. Bueno, el Charmander ya sirve para el primer gimnasio porque le pusieron garra metal. Creo que lo prende el 14. Pero para Misty igual vas a batallar porque no tiene nada contra Misty. Pero los tres iniciales te sirven, o sea. Realmente no. Un consejo que te puedo dar es que no hagas Shiny Honey ahí porque ahí está bien tardado en que salgan los Shinies. O no sé, depende si estás con algún combate, estás batallando con algún día de gimnasio o algo así. ¿De dónde? ¿De Sonora, Chihuahua? Soy de Mexicali, chicos. Soy norteño, pero soy de Mexicali. Top 10 de desarrollo de personajes más radicales. Sí, a partir de ahí dije, ya no voy a ser tan edgy. Pobre Mishi. Sí, o sea, es una casualidad, ¿saben? O sea, no. No digo que haya sido. Que sea algo real, ¿saben? Que realmente haya sido un tulpa, un nahual. Pero era un gato, pues, era un gato que casualmente salió cuando dije eso y pues me asusté. Pero está raro, ¿a poco no se les hace raro? Un perfect timing. Pero léeme, ¿qué pasa, Lester? Ya fue, toca imprimir carteles de Se Busca, ¿cómo? Sí, fue en ese justo momento. Nomás se asomó para que le bajaras de vergüenza, sí. Sí, me escuchó el gato y dijo, ah, bien, bien vergas el morro. A ver si es cierto, y me cagué de volada, me metí. Y pues eso, chicos, es una anécdota de. No es tanto. Me han pasado muchas más cosas, pero. Creo que esa no la he contado tantas veces. Está un poquito menos quemada. Es un poquito menos refrito. ¿Algún fangame recomendado? El Pokémon Añil. Pokémon Añil está bien, perro, ese juego. O si ya estás muy harto de la primera generación, pues el Quetzal. Van a salir. Este mes sale uno que se llama Pokémon Reminiscencia, algo así. Que lo voy a traer al canal también. O sea, le voy a hacer un reto. Creo que se pueden sacar Shinies. Y pues el Añil lo van a modificar. Lo van a poner en modo random. También Eric está haciendo el Pokémon Z, creo que se llama. Que es un Leyendas Arceus, pero de Kalos. Así que va a estar perrón. Va a estar Chidori ese también. Que obviamente lo voy a jugar. Me gustó mucho Pokémon Añil. La verdad que me gustó un montón. Vi en directo y me salió un para Shiny. Qué suerte. Ojito Bruno. Felicidades. Buen Shiny, ¿eh? No cambia mucho, pero está bien. Está buenardo. Que de hecho le hice un recolor al Paras Shiny. Miren, se lo voy a enseñar. Miren, este es mi Paras Shiny como me gustaría a mí que fuese. A ver, ¿dónde tengo la imagen? Era de un video que me iba a hacer de recoloreando Shinies, de canto. Y pues que al final no hice, pero por aquí debe estar. Solo eléctrico, uso, memes, leyendas, horas. Ay, coño, ¿dónde lo tendré? A ver, para encontrarlo va a estar complicado. Está directo, efecto de sonido. A ver, chicos, ¿dónde lo tendré? Es que he hecho un montón. Hice de canto. Mira, tengo un recolor aquí de Paldea. Tengo arreglado. Mira, le voy a enseñar uno de Paldea. Mientras busco el otro.
Quiero que me digan qué opinan, ¿eh? De este, que le pregunté a un amigo qué le parecía y no le gustaba mucho. ¿Cuál es tu Poké prefieres, Swampert, Ninja o Primarina? Diría que Swampert. Voy por Swampert. ¿Qué les parece este Skeledish Shiny, chicos? Ay, coño, ¿dónde está? ¿Por qué no se mira? Ah, está gigante. Déjame la voy chiquita. Ay, coño, está gigantísimo. Ustedes me dicen, a ver si alguien sabe en qué va a ser los colores. Miren. ¿Qué les parece? Adiós, adiós. Ok, nos vemos, Espigatito. Gracias por pasarte. Descansa. Ya no vamos a ir, chicos, ya. Está loco Dark Funos. ¿Qué hizo, chicos? ¿Cuáles son las probabilidades de Pokémon Shiny en Añil? Creo que es uno de cada 1000. Es uno de cada 1000. ¿Cuál es tu inicio favorito? Diría que es Rowlet. Un árbol se desprendió por la tormenta. Susana, pues mucho cuidado, ¿eh? Era rosa. Sí, a ver, chicos, le cambié los colores porque pues no cambian mucho los iniciales de Paldea, ¿saben? Entonces, este recolor se lo hice basándome en la festividad de Día de Muertos. La festividad mexicana. Le puse el color naranja por la flor de cempasúchil. Y el color rosa, pues es el típico de el rosa mexicano, que se usa mucho también del Día de Muertos. O sea, básicamente esto me basé en eso. Sobre todo en la flor de cempasúchil. Y que no sea la flor de cempasúchil. Déjame ver si no estoy troleando. Sí, miren, aquí está. Flor de cempasúchil. La flor de cempasúchil simboliza el Día de Muertos en México. Gracias a su color y aroma, es uno de los elementos más representativos de las ofrendas para los muertos. Y es un color acá naranjita. Abraham, gracias por suscribirte, bienvenido. ¿Cómo la ven, chicos? ¿Les gusta o no les gusta? Otro te acaba de ganar mi respeto. Vamos a Skeledish. A mí también me gusta mucho. Me gusta mucho, mucho Skeledish. ¿Qué directo se habla de su ex esposa? Es en el de. En el último de Fantasma, de Buscando a Shiny Fantasma. De cada región, Kanto, diría que el Blastoise, de Johto, Feraligatr, de Hoenn, el Swampert, o sea, ahí voy tres de agua. De cuarta Gen el Infernape, ahí ya le cambio un poquito. De quinta Gen el Serperior, de sexta Gen es el Delphox, de séptima Gen es el Decidueye, de octava generación es a la vez, es que no, estaría entre Cinderace y el macaco, ¿saben? Diría que el macaco. Yo creo que me quedaría con el macaco. El Rillaboom. Y de esta generación, aquí sí me la pone muy difícil. Me encantan los tres, pero diría que el Skeledish. Ok, nos vemos, Galor. Gracias por pasarte. Y pues por eso le hice, chicos. Por eso le hice este Shiny. A ver, tengo otro por aquí. Déjenme ver qué otro tengo. Estos, chicos, también perros. Bueno, no, no sé, a lo mejor no les gusta a ustedes, pero a mí me gustan un montón. Miren estos. Lo voy a subir a Instagram, ¿eh? Si no les hago video, lo voy a subir a Instagram. ¿Alguien sabe la referencia? ¿Alguien captó la referencia? Olis, ¿qué onda, Alan? ¿Cómo andas? Bienvenido. Ya casi nos vamos, ya casi nos vamos. Muestra el paras. Sí, voy a buscar el paras. A ver, vayan ahí, contemplen en lo que encuentro el paras, porque no sé en qué carpeta lo tengo. Déjenme buscarlo. Pero, a ver, ¿dónde lo tendré? Un sacre. Ah, aquí está Recolor Canto. Ah, ya lo encontré, chicos. Ya lo encontré. Miren estos shinies, chicos. Ya saben que no cambian nada, entonces les hice el color basándome en Mega Man y Zero. ¿Qué les parece? Obviamente, pues este de la izquierda es el cero y pues el otro Mega Man, ¿no? El rojo el cero y el azul el Mega Man. Bye, ya me voy, nos vemos. Gogeta, gracias por pasarte. Ojito, Alan, muchísimas gracias por hacerte miembro. Ya sabes, tienes ahí emojis personalizados y mote para futuros retos. Sí, pues mi agradecimiento eterno, muchísimas gracias por el apoyo. Y pues una referencia a Mega Man, chicos, a Mega Man y a Zero. Ese es el recolor que le hice a ellos. Y aquí tengo el Paras. Es una referencia a Mega Man, efectivamente. Es el Paras, chicos.
Miren qué preciosura de Shiny. A poco no les gustaría que fuera así? Acá bien, está súper zombie, ¿saben? Solo me costó media casa, no. Susana, ¿ya estás bien? ¿Ya pasó la tormenta? ¿Sí salió Shiny? No, no salió Shiny cuando salió. Lo voy a hacer, no le voy a hacer video, le voy a hacer short. Le voy a hacer un short de arreglando Shinies. Pero pues este básicamente le puse colores así de. Colores más este, de, como de zombie, ¿saben? Más radioactivo, ajá, ¿eh? Como de zombie, porque pues ya ven que lo está controlando el hongo. O sea, realmente el Pokémon es el hongo, ¿saben? El parásito que tiene, por eso se llama Parasect. Y pues ese es mi. Como yo lo hice shiny, ¿saben? Tengo más por aquí, a ver. Ah, es que los otros están muy típicos. Este está bien chido también, mira, nace como más dragón. Este también pues es un Shiny personalizado, así como con colores más de dragón. Porque el Shiny no está tan mal, el de Sidra, pero no cambia mucho. Pero si sí lo paras. Vaya, tengo que reparar todo. Ok, Susana, suerte. Mucho cuidado nomás ahí con el agua. ¿Harás otra vez directo? Sí, voy a hacer otro directo, no sé cuándo, porque antes voy a subir video. Parece que te gustó tanto mi nombre que se lo pusiste a dos Pokémon. Se los puse en el Radical Red porque se me fue el rollo. Se me fue el rollo y se lo puse dos veces. Y pues ya, chicos. Tengo un montón aquí, pero pues ya me voy a enseñarles uno por uno. Voy a hacer shorts, voy a hacer videos de recolores shinies ahí para que los miren. Ahí está. Ok, chicos, pues ya va siendo hora de dejar. Vamos a darle el último reset para que sean 3410. Y pues nos vamos a ir. Ya acá son las 9:50. Ya son de las 10 de la noche prácticamente. Y pues no sé, chicos, si quieren ver los demás recolores, vayan a seguirme en Instagram. A lo mejor lo subo por allá. Vamos a darle este último reset y nos vamos. Sí, estoy jugando en el Citra. Lo subí en 2 años. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hiatus, ¿cómo andas? Bienvenido. Suerte con los Shiny, gracias, Susana. ¿Para cuándo el siguiente directo? No sé, chicos, primero voy a. Ya para cuando salga el DLC, yo creo. El primer día del DLC, seguramente hagamos directo para hacer Shiny Juan. ¿Qué directo se habla de su esposa? Es el último de fantasma, el último de fantasma. Haciendo Shiny Juan de tipo fantasma. Donde sale el Drifloon por ahí. 11:57. A ver, chicos, este va a ser el Shiny, chicos. No les quería decir, pero este es el Shiny. Sale el 14, ¿no? ¿Creen que sale el 14? Vamos a darle rapidito, a ver. Shiny, 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 Shiny. Con las mejillas negras. ¡No! ¿Por qué, Fennekin? ¿Por qué te rehúsas a hacerme feliz? No salió, chicos. Yo que le cambies a Sidra por un color rojo, Groudon o un negro Rayquaza. Podría ser, podría ser. A Sidra se lo puse así verde para que esté más draconiano. Y me gustó cómo se mira, pero. Pues está el meme de los Shinies verdes que a mucha gente no le gusta, ¿sabes? De hecho, pues el Dragonair pues es verde y a la gente no le gusta. ¿Cuál es tu pseudo legendario favorito? Estaría ante Metagross, que es pseudo legendario, ¿verdad? Metagross y Salamence, los dos de joven. El Metagross me encanta, Metagross. Yo diría que Metagross. Y de los dragones, pues Salamence. Pensé que ya había terminado el directo. Ya lo vamos a terminar, ya íbamos a hacer el pilón. Pero pues no sé, chicos, me sabe mal que no haya salido, ¿sabes? O sea, yo sab es que era muy improbable que saliera Shane en este directo. Estaba muy difícil. También el dragón de Shane y lo veo y me acuerdo de Barney. Sí, está muy Barney. Aparte que pues que Dratini y el Dragonair. Es Dragonair es la segunda, ¿no? ¿El Dragonite es la tercera? ¿O es al revés? El Dragonair, la segunda, es rosa, está muy buen rosa con dorado, está muy bonito el Shiny. Y luego pues te lo hacen verde y me imagino que por eso le choca mucho a la gente. Pero podría ser peor, o sea, piensen cómo le fue a Garchomp. Garchomp está bien perro la primera Shiny, el Gible. Y de ahí ya no cambia nada, o sea, de ahí ya se echa a perder. Una reacción a trailer de Escarlata y Púrpura. No, ¿saben qué reacción quería hacer? De la Twitch. De la Twitch Cup. Es que no sé cómo decirlo. De los Shiny que le ha salido a la gente. Por ahí mira que había un recopilatorio. Podría ser una buena reacción. No he visto cuáles Shiny les han salido.
¿Cuál fue tu primer inicial shiny? Fue el Chimchar. Así sacándole soft reset, fue Chimchar. Chimchar del diamante brillante. Ese fue el primer starter que saqué. Obviamente, antes saqué muchos Squirtle por método Masuda, al Fennekin, al Chimchar. Pero así de soft reset, iniciando el juego, el primero fue Chimchar del reto de diamante brillante. Recuerden las probabilidades de este reto: 1 entre 4096. Son entre 4096. Ay, ay, ay. Lo siento, chicos. Ya va a salir el Shiny, lo estoy presintiendo. El Shiny de Paras no debería cambiar solo el hongo. Pues sí, pero pues igual el Shiny normal cambia todo también. Lo hacen como más naranjita. Pero no, porque pues sigue así. O sea, entonces no existiría una forma Shiny del Paras. O sea, hay que tener en cuenta que. Eso, es que no sé, depende. O sea, les iba a decir que no tendría sentido, porque pues igual Paras también, pues es un Pokémon, ¿saben? O sea, es normal que los dos cambien de color. Pero, por ejemplo, está el caso de Komala, que lo único que cambia de Komala es el tronco cuando el Pokémon es el Koala, ¿saben? Que no tiene sentido. Ese sí no tiene nada de sentido. Entonces, no sé cómo. Sí, vi los GOTY, chicos. Y flipé como no tienen ni idea con el anuncio del Monster Hunter. Monster Hunter me encanta. O sea, el World le dediqué bastantes horas, como unas 500 horas. O más, creo que casi las 1000. Me faltó hacerme el último dragón que salió de evento. Y pues tengo un chorro de ganas, pero me dio agüita cuando vi que sale hasta 2025. Ya para entonces yo voy a estar muerto, yo creo. Falta un montón de tiempo. Ya voy a tener hijos. No quiero. No, chico, no quiero tener hijos. Pero falta un chorro, o sea, falta un chorro para que salga. Me agüitó cuando vi la fecha. Pero estuvo bien, a mí me gustó el evento, o sea. Sí tiene un chorro de relleno. Ojito Taro, gracias por suscribirte, bienvenido. Tiene un montón de relleno, pero pues yo lo estaba viendo mientras andaba haciendo Shiny Hunt, de hecho. Andaba haciendo Shiny Hunt del Dratini, creo. Que de hecho me salió Shiny y lo puse ahí en el Instagram. Y. Bueno, el DLC de Go, sí, el DLC. Lástima que es un modo solamente así como de roguelike, pero pues va a salir gratis. Se mira perrón. El God of War estuvo perro, la neta. Los que me tengo que pasar es el Alan Wake. No, es que no tengo tiempo, no he tenido tiempo para jugar. Pero tengo el Alan Wake y el Baldur's Gate lo dejé. El Baldur's Gate es que es mi GOTY, chicos. O sea, me dio un chorro de gusto que ganara el GOTY. O sea, también se lo merecía Zelda, se lo merecía el Alan. Incluso el Spider-Man, a pesar de que se hizo mucho meme, también está perro ese juego. No lo veo como GOTY. Pero si hubiera ganado tampoco pasaba nada, ¿saben? O sea, es buen juego. Pero es que lo del Baldur's Gate es una grosería, o sea, esa cosa. Ese juego está asquerosamente bien hecho, o sea, es una. Pero pues también tuvo un chorro de años de desarrollo, como 10 años, ¿saben? O algo así. Pero pinche juegazo. A ese le llevo 100 horas y apenas no he terminado el acto 2, voy como a la mitad del acto 2. Pero pues no tengo tanto tiempo para jugar, ¿saben? Porque pues tengo que estar haciendo los retos y eso, o sea, tengo que chambear, chicos. Ojito, Alan ha actualizado, ha evolucionado a Shupo Shiny. Muchísimas gracias ahí por el apoyo, muchas gracias. La mera verdad, la pelea solo estaba entre Baldur. Sí, la neta sí. Ponle que el Zelda también. Lo que pasa del Zelda es que el Zelda ya había ganado GOTY, ¿sabes? A mí el Zelda casi no me gustó, O sea, no lo digo como fanboy del Zelda Tears of the Kingdom. O sea, a mí la neta está chilo, pero creo que disfruté más todavía el Breath of the Wild, ¿saben? El primero. Yo el Tears of the Kingdom no le metí un rusheo, nomás me pasé la historia de volada y ya, porque la neta me enfado. O sea, no me gustan más los Zeldas clásicos que son así lineales y con jefes, puzzle, con templos y eso, me gustan mucho más. Pero no, o sea, el juego tiene, ¿saben? O sea, merecía estar nominado GOTY. Pero no se me hacía justo porque pues no cambia demasiado al primero, ¿saben? O sea, pues es una secuela a final de cuentas. Sí, le tocó mal año, si hubiera sido otro año, pero es que también, por ejemplo, si salía el año pasado el Elden Ring se lo comía, ¿saben? O sea, ni de pedo hubiera ganado el GOTY. Igual el año pasado era para Elden Ring, sí o sí, ¿saben? De hecho, estuvo el Ragnarok y tampoco se lo llevó. El Mario Wonder no vio ser. No, neta, no. El Mario Wonder. No lo he jugado, ¿eh? No, lo digo así desde el desconocimiento, no sé. A lo mejor está bien perro, no sé, pero. Pero para GOTY, no lo sé. Otro no me besaste, por eso no sale el Nirro, ¿cómo? ¿Quieres un beso drenaje? Qué feo se escuchó. Un beso drenaje. No lo había pensado de esa manera. ¿Cuál me dices que es mejor para un competitivo? ¿Garchomp, Salamence o Metagross? Para competitivo te diría que el Garchomp.
Yo creo que el Garchomp es más bulky. Pokémon Gris GOTY 2025 Switch 2. De hecho, pero de hecho ya este año 2024 yo creo que sale la Switch 2, ¿eh? Pero bueno, no sé, chicos, o sea, para mí el GOTY era Baldur's, así que pues estuvo bien. Reacción de los Shiny en la Twitch, entonces estaría bueno. Puede ser, no sé si lo voy a hacer en este directo, chicos, porque pues ya tengo un chorro de hambre, la verdad. Yo creo que ya me voy a ir a comer. Para el próximo directo lo reaccionamos. El próximo directo voy a subir video esta semana que viene. Yo creo que será para el próximo fin de semana. Probablemente hagamos directito. No sé de qué va a ser. Seguramente sea del DLC ya. ¿Saben? Porque pues ya va a salir. Y me gustaría pues hacer Shiny Hunting del DLC. Así que sí. A lo mejor no lo pasamos en directo. Yo creo que podríamos hacer el reto en directo. Estaría interesante. Dicen que está dificilito y eso. Y ahí va a haber un montón de Pokémon nuevos. No sé ustedes qué les parezca la idea. Lo voy a meditar, ¿eh? Porque pues no tengo nada preparado. O sea, se me ocurrió apenas. Soy de México. Un Garchomp piel tosca con terremoto, garra dragón, danza espada y un tumbarroca. Así está bastante roto el Garchomp. Ojalá le pongan un descuento. ¿A cuál suro? ¿Al Baldur's? Chicos, ahora sí ya. Le damos a 3420 y nos vamos. Ahora sí ya, chicos. Ojito, Alan, muchísimas gracias. Si le ponen mi nombre a un Shiny, por favor, el He. Ah, ok, lo voy a tomar captura, ¿eh? O sea, ya por ser miembro del canal te toca mote, pero qué bueno que me aclaras que te gustaría que fuera el He. Porque por lo regular le pongo el mote de cómo viene el nombre del canal. Y pues muchísimas gracias por el apoyo, de verdad lo aprecio muchísimo. Yo a los 9 tenía un Lucario y un Yveltal a nivel 100 en Pokémon Y, ojito. Tiene acento como norteño, yo soy de Chihuahua, sí, soy norteño, chicos, soy de Mexicali. Si juegas un juego difícil, busca el Fear and Hunger. Tendría que verlo, ¿eh? Escuché todo el chat, ¿cómo? Se le olvida. No, ya le tomé captura, chicos. A ver, si ya se me descargó el Switch también, ¿eh? Ya se descargó el Switch, chicos. Ahora sí es hora de irnos. Le damos 420, ¿eh? Máximo. Tenemos tres intentos más, ¿eh? Ok, nos salió Shiny. Vamos a darle rapidito ya para irnos a comer. Yo también soy de Mexicali. ¿Es en serio? Buenas noches. Nos vemos, Alan. Gracias por pasarte y gracias por hacerte miembro. ¿Conoces al youtuber Drake? ¿Te refieres al Drake? ¿Te refieres al Pokédrake, no? Me imagino. No he hablado con él nunca. No lo conozco en persona, por así decirlo. Pero sí sé quién es. Con el único que he hablado así de Pokémon ha sido con Train. Ojito Búho también actualizó su membresía. Muchísimas gracias. Chicos, pero ¿por qué actualizó su membresía? ¿Y por qué sale dos veces? Qué raro. Son dos. Búho, ¿por qué sale dos veces que hackeaste el directo? ¿Qué está pasando? Aquí otro de Mexicali, ojito Cacharcas. Oye, se podría hacer la reunión, ¿eh? ¿De qué equipo son, chicos, del Pokémon? Díganme que son del equipo rojo, por favor. Y vamos a derrotar gimnasios. Sí, chicos, sí sé quién es. Pero les digo, con el único que he hablado así directamente ha sido con Train Casavillos. Es el único que conozco, es Panita. Aunque tiene mucho que no hablo con él. Se bugueó, no sé qué pasó. ¿Conoces al youtuber Gran Autor? No tengo ni idea. Pero suena a que es un gran tulón, ¿eh? Y Zoruz Azul, chicos. Pero pues por ahí me dijeron que venden monedas para cambiar de. Nada, cierto, no te cambies de equipo, ¿eh? Estoy jugando. Seguramente, o sea, no sé cuándo voy a jugar. Me gustaría jugar Pokémon Go algún día a la comunidad en directo o algo así, sería chilo. Yo soy buen suscriptor que me hago miembro dos veces. Ojito el búho, ¿eh? Patrocinando ahí fuerte. Quien miró en mi infancia fue Folagor. Yo Folagor también lo miro desde hace muchos años. Ya no veo los nus lo que hace, pero antes sí me los aventaba. Chopper-sama, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Bienvenido. Ya vamos de salida, ¿eh? Ya me lo terminamos. Hola, soy nuevo. ¿Qué onda, Aaron? ¿Cómo andas? Bienvenido. Espero que disfrutes del directo. Ya menos nos vamos, pero
Pues tienes un montón de retos shinies ahí en el canal. Por si te quieres echar una vueltilla. Sí, voy a hacer un reto de esto. Va a ser solo shiny en el Pokémon Y. Ojito Marcos, gracias por suscribirte, bienvenido. En este sale Fennekin Morenito, a ver si es cierto. Uy, casi, casi, chicos. A ver, chicos, último. Ahora sí ya. Le damos al último y... Ya los vi todos, ojito Aarón. De hecho, no está mi vecino aquí en el chat, ¿verdad? Sería muy épico. Le dije a mi vecino, chicos, que si le gustaba Pokémon, le pregunté. Tengo un vecinito. Le dijo, oye, ¿te gusta Pokémon? No, que sí. Ah, tengo un canal. Y le dije mi canal y dijo que sí le gustó. Se puso a verlos. Así que lo único que hice fue abrir una vía ahí para que me doxeen. No, chicos, ya. Ya estufas. Sí, estoy jugando en el Citra. Último, chicos. Último. Ah, crucen los dedos, chicos, hasta de los pies. A ver si en esta sale Shiny. Último intento, chicos. Se viene Shiny. No quiero ver. Nos aventamos 3420, ¿eh? Según íbamos a terminar a los 3400. Último, chicos. Último reinicio. Ya nos vamos porque no he ni comido. Ok. No voy a ver, chicos, no voy a ver. Ah, no estoy viendo. No, no salió Shiny F. Dejen su F, chicos, ni modo, no pasa nada. A ver si para el próximo directo le damos al DLC y pues calamos algunos intentos más del Fennekin. Mañana domingo. Es que mañana es domingo, chicos. El lunes hay escuela, ¿saben? Y trabajo. Mira, no les prometo nada. Pero voy a intentar prender mañana. Voy a intentar hacer directo mañana también. Porque me gustaría que saliera Shiny esta cosa y... Y pues es un poquito F un directo sin Shiny, ¿saben? Tampoco me salió en el Let's Go, que les digo que lo tengo aquí a un lado. Pero bueno, chicos, ya estuvimos 3 horas y media de directo. No salió Shiny, no pasa nada. Sabemos que es difícil para que salga. Son probabilidades full odds. Me esperaba que no saliera. Lo que quería hacer era probar el multistream. Parece que fue bien. La gente que se haya quedado por allá en la plataforma morada, muchas gracias por pasarse. No sé si me están viendo también acá en YouTube, si me conocen de YouTube o no. Si no, pues que sepan que tengo un canal de retos shiny acá en YouTube, por si quieren echarse una vuelta. Y. Es que no fue andar funos. Y pues. Vamos a darle la pilón, chicos. Pues eso, chicos, en lo que me despido. Vamos a la pilón. Pues muchas gracias, chicos. Para los que no saben, la gente que haya llegado que no sabe, y estoy haciendo directo también en la plataforma morada, por si me quieren dejar ahí un follow. Pronto, no sé si me voy a mudar por completo para allá. Pero sí es mi intención hacer directo seguido por allá. Vamos a estar haciendo directos en las dos plataformas. Oh, ojito Soru, que ya me fue a seguir por allá. Muchas gracias. La reacción a la Twitch, no, la vamos a hacer en el próximo directo. La haremos en el próximo directo, chicos. Porque no tengo nada preparado, tengo que buscar el video y todo eso. Ya lo haremos en el próximo. Autor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Dark Funos? ¿Qué recomiendas para tener paciencia al momento de conseguir Shiny? Mira una película, un directo o una serie. Eso es lo mejor que te puedo decir. Si quieres aguantar el Shiny Hunt, haz eso. Puedes avisar por Instagram antes de... Sí, voy a avisar, chicos. La próxima vez sí voy a avisar. Es que ahora fue muy improvisado. Quería probarlo el multistream. Porque la vez pasada no lo supe configurar. Y por eso prendí, pero la próxima vez, como ya va a ser del DLC, voy a avisar en stream y voy a hacer una publicación aquí en YouTube también, en la pestaña de comunidad. Te dedico un meme, ¿cómo? ¿Escuchar música también? Ajá. ¿Por qué no? Ok, chicos, no se lo shiny, nos vamos. Ni modo. Está bien. Avanzamos un montón, 3400, empezamos con 3313, creo. Entre más, no es cierto, no voy a decir el... Pero está bien, chicos. ¿Qué onda, Joaquín? Chicos, ya nos vamos. Ya vamos de salida. Tenemos 3 horas y media de directo. Voy a intentar hacer directo mañana, chicos. No prometo nada, porque mañana es domingo, mañana se descansa. Mañana no hay gimnasio, mañana cierran. Así que podría, a lo mejor puedo hacer directo. Si hago, voy a hacer más temprano. Voy a intentar hacer más temprano. Pero me gustaría hacer directo mañana e intentar de perder a los 3500, ¿saben? Pero ya lo veremos, chicos, ya lo veremos. Lo voy a pensar. Seguimos con el pinche Shiny. Sí, no quiso salir.
Muchísimas gracias a todos los que se pasaron, chicos. Espero que se hayan pasado bien en este directo, aunque no haya salido Shiny. Muchas gracias a todos los que dejaron ahí la membresía, los que regalaron membresía, a la gente que estuvo en el super chat ahí también. Muchísimas gracias por el apoyo. Y pues muchas gracias también a la gente de allá de la plataforma morada. Espero que hayan disfrutado el directo. No pude estar leyendo los dos chats al mismo tiempo, así que un poquito F, pero para la próxima voy a intentar ponerme aquí una laptop o algo para tener también, para estar viendo también ese chat de allá de la plataforma morada. Y pues nada, chicos, a dormir. Muchas gracias a todos por pasarse. Chau, Gran Tulón desde las dos plataformas. Ok, nos vemos, Santi. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que dejaron el follow por allá, chicos. Descansen. Y pues nada, chicos, a mimirse. Mañana voy a intentar hacer directo para que se pongan trucha, pero no prometo nada. Fuga. Sí, nos vemos, chicos. Muchas gracias a todos por pasarse. Descansen. Bye bye. Adiós, 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 chicos.